Hola. Gordi. Y sí, porque pensé que iba a hablar Miguel. Hola. Buen programa a todos. Buen programa. Hola. Hola. Buen show. Miguel. Buen show a todos. Bueno, bienvenidos a todos a los premios Olga, ¿no es cierto? Bienvenido, buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo cuesta, no? ¿Cómo? No, ustedes están acostumbrados a esto, radio. No, voy a decir algo. Esta cortina lo que tiene es como que te pide mucho diálogo. No puedes hacer como... Esta noche... Sí, claro. Son comandantes. Tenés que como que todo el tiempo tirar data porque si no queda raro. Lucas siente. Sí, muy Andrade, ¿no? Sí. Muy Andrade Malarre. Sí. ¿Qué onda? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo te sientas a las 8? Bien, me gusta. ¿Te gusta? No estaba acostumbrado anoche, me acosté muy tarde. Vi lo de la pelea de Greguito. ¿La vieron? Sí. Tiesa quedé. Tremendo. Pati Tiesa. ¿Vos fuiste? Sí. ¿Vos bueno? Ey, entré tipo atrás como reboxeadora. Ah, ¿entraste con él? Yo, sí. Ah, ¿entraste atrás de él? No te vi. Si no, no aparecí en ningún lado, la verdad. Entré con él. No es verdad. ¿Por qué? Atrás. Porque yo creo que estás mintiendo. Ay, yo no la vi. Pruebas. Yo también la vi, entró con yo un la vi. Y entró con un pibe. No, chicos, ¿qué piensan? Yo iba a cantar, entró Cerreo, Grego, el entrenador, el team, los amichos y yo. Yo decía, ¿cómo tengo que caminar? Como que sentía que tenía que caminar medio. Sí. Yo caminé así, vos estabas nervioso. Vos en tu interior, ¿creías que iba a ganar? Pero no, no quiero spoilear. Yo sí, y aposté por él. ¿Apostaste? Sí. Bien, porque iba, no sé cómo se... ¿Cuánto costaste? ¿Y? A ver. ¿Y bien? ¿Y pagó bien? Pagaba más porque no era el que querían que no iba a era ganar. El favorito. ¿Pensaban que iba a ganar el otro? Sí. Yo sabía que Eros estaba probando muchísimo y realmente pensaba que ganaba Grego. Después cuando vi en el pesaje, lo vi a Robert muy bien. Yo pensé que, o sea, se ve que entrenó, sé que no estaba comiendo harinas porque de hecho ayer como que comí una pizza y dijeron nada. Jamás en mi vida me hubiese imaginado... Hola, Juan. ¿Lo conoces a Juan Miguel? Hola, ¿todo bien? Es gente de esta hora. Sí. Jamás en mi vida pensé que me iba a caer una lágrima con Roberto Balatti. Ay, sí, me mató. ¿Por qué? Porque al final lloró. Y la hija subió al ring y lo abrazaba y luego lloró y estaba sin aire, orgulloso, dejó el pucho. Un fumador empedernido. Sí, 25 años fumando pucho. Y el loco ahí estaba en un momento, no podía más. Y aparte lo demostraba, estaba bajó los brazos. Estaba muy cansado. Sí, ¿Cuánto duró la pelea? La hija me pareció como muy severa en lo que le dice. Ay, no dice? Lo escuché yo estaba ahí. Yo quería que ganes y perdiste. No. Me arruinaste todo, me arruinaste el cumpleaños. Mentira. Todo, sí. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Por qué vas a perder? ¿Para qué venís si perdés? Le dijo, no siento. Por eso él lloraba. Le dijo, no siento orgullo por vos, sí. Papá. Ay, no. Papá, no es el mensaje. Papá, no estoy orgullosa. Chicos, son todos ganadores. El nuevo novio de mamá es boxeador y lo hubiese ganado. Papá, yo quiero que él sea mi papá y lo señala Grego. Lo señala Grego. Yo siempre quise ser hijo de él. Sé que tiene la edad de Grego, más o menos. ¿Cuánto duró la Eran la tres batalla? Rounds ¿Tres de round? Tres minutos, cuatro. Faltaba un round. Tres de tres. No, eran tres de tres. ¿Jugaron los tres? Sí. La batalla habla de alguien que tiene mucho boxeo encima, ¿no? ¿Cuánto duró la batalla? Pregunta. No tengo ni idea. Yo no tengo idea. No, tres de tres. Pum, 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 pum. Tres de tres. Yo soy una Grego, persona que ve boxeo y dice... Se están cagando a piña. Punto. No, es increíble se están la lastimando. Diferencia entre los eventos como el de ayer y el box, ¿no? Cuando ves al amateurismo, que yo no lo veo tanto, la diferencia de velocidad, de cansancio... Rusticidad. De rusticidad para pegar. Yo como no veo boxeo, de verdad, para mí fue tipo una re peleada de boxeo. Y lo que pasó es que decía, me molesta que no hayan goles, porque ay, no sé quién va ganando, ¿entendés? Como que... Claro. Yo le preguntaba al Toro, tipo, está ganando Grego, ¿no? O sea, yo sentía que Grego estaba mejor. ¿Fíjalo el Toro a ver la peli? No, el Toro estaba también. Ah, mira. Chicos, yo entré con Grego. Y Bernarda, que está hecho una rea de Bukele. No, Bernie estaba, tipo, era la única... Porque eso también, posta que estaba toda la gente en contra de Grego, porque es el evento de Pared en la Mano, obviamente. Era todo de Robert. Sí, más a favor de Robert, no en contra de él. Como que no lo chiflaron ni nada, no lo bardearon. Ah, sí. Pero alguna. Sí. Ah, ok. Pero digo, mucho más difícil ganar en ese contexto. O también te puede estimular, ¿no es cierto? Twitter, para mí te puede estimular, pero Twitter estaba bastante con Robert también. Sí, obvio. Twitter y cuando Robert termina que se para tipo llorando y pide perdón, jamás pensé que me iba a emocionar con Roberto Balatti. Es tremendo. Me hace reír con los videos. Pero claro, es muy gracioso. ¿Pidió perdón por perder? Dijo perdón a todos, boludo. Es un evento de par en la mano. Y él es de par en la mano y todos alentaban a él. Está bien. No, Luqui pero... no, pero él estaba. Era un jubilado en una protesta. No fue bien Roberto Balatti ayer. Hay que decirlo. Es que te puedo decir algo, fue paliza. Para mí fue paliza. Ese es el problema. En el round 1 estaba caminando el ring, no se entendía por qué. Yo. ¿En qué contexto lo viste? Lo vi con un amigo. ¿En la tele o en el celu? No, en la tele lo puse.
En Twitch. Ey, había como 340.000 personas había cuando no, puso hubo, yo. Hubo más. 410. Sí. Wow, una locura. Tremendo. Una locura los números. Pero pará, no vi la pelea, así que pueden ayudarme. ¿Qué país viví? Perdón, ayer fue el cumpleaños de mi mamá. Oh. No, perdón. Ayer fue el cumpleaños de mi mamá. ¿Me estás jodiendo? El 21 de diciembre. Sí. ¿En mamá? ¿Serio? Sí, boludo, te juro. ¿Tu mamá Cecilia? No, Gabriela. Ah, bueno. Pero pará, no todo el mundo... A la madre que la ponen y se van. ¿Qué? A la madre que se la ponen y se van, boludo, también. La gente cumple el mismo día. Yo, por ejemplo, cumple el mismo día que Carna. Y se llaman distintos. Y se llaman distintos. Y no son... No son la misma persona. Vos no sos Carna. No. A ver, decí Clean. Clean. No es. Era un efecto de edición igual. ¿En serio? Ay, que no sé qué están hablando. Carna. Clean. Eso. Ay. Los 90 eran tan acogedores. Sí, era simple, ¿no? Sí, era sencillo, una pavadita. Era fácil hacer feliz a la gente. ¿Sabes que lo vi a Grego ayer y creo que le ganó? Ay, sí, no. O sea, no quiero, no, perdón, no, que no me quiero subir a esto, no, ni en pedo. Otra categoría, boludo. Sí, este también pesaba 84, boludo. 80 y Grego no, 7. Y pará, y bajó, Robert. Ver peleas, uno siempre piensa que gana, pero el pibe está preparado, está entrenado, todo. Tiene un montón, boludo. Eso es lo que yo quiero entender. ¿La diferencia fue netamente física? No, primero él tiene 40 años, Roberto tiene 40 años y fumó toda su vida. Sí. Claro. Bueno, dejó hace 3 meses. Dejó, entrenó, estaba re bien de cuerpo, todo, pero en un momento lo que no tenía era el momento se quedó sin aire. Sí. Estaba abatido y Grego estaba con un poquito más de pila. Y Grego ni se cansó, boludo. Estaba gritando en contra, entonces le usó la energía oscura también para sí. Eso. Sí. Igual yo pienso que es difícil. Un análisis importante. Uno puede pensar que tener al público a favor obviamente te sirve, pero también es una presión. Ser el favorito, este tener el público a favor. Y lo mismo para Grego, ok, ¿qué paja que tenés el público en contra? ¿Qué paja que no sos el favorito? Eso te pesa. Yo creo que pero también al revés, si no tengo nada que perder, vamos a pelear. Igual, yo creo que en un deporte que encima tenés que pegar, sí. O sea que es como, parece violento. Que te hagan enojar mejor. Y sí. Sí, para mí salvo que te ponga un golpe terrible en el primer round, en los primeros 30 segundos... Te juega a favor que la gente cante en contra. ¿Sí? Sí. Es muy lindo cuando los boxeadores bailan, bailotean y le ponen un cross y lo mandan a Narnia de una, ¿viste? Que está el pelotudo que está jugando, que le hace esta. ¿Viste? Que decís, sí. ¿Qué haces, estúpido? Y de pronto lo conectan y todo el estadio y dices, ¡tomá! Es como el sopapo ese que viene así, mano abierta. ¡Pla! ¡Pumba! Sí, sí, el que está generando disturbio, ¿no? El que genera disturbio en público y vienen y lo bajan de un cachetazo. O en las peleas en... En una uno tiró una patadita. Eso no se puede. Y no pasó eso. Sí, que no. ¿Quién? Hubo una peleita que uno tiró una patadita. Ah, pero le cobraron falta, agarré amarilla. Lo quería separar. ¿Viste el concurso? ¿Quién? Campeonato. El campeonato de cachetadas. Sí, campeonato. Que es lo mismo. Es espectacular. Un ñato así, que lo mide al otro. ¡Pah! Si lo va a voltear. Y el otro... ¡Tuki! ¡Tú! ¡Ay, qué manera de profesionalizar las cachetadas! A mí lo que me mata es que caen y el cuello queda para arriba, ¿viste? La cabeza... ¿Vieron? Ay, no sé, porque siempre que caen al piso, la cabecita queda así mirando a la gente. ¿Y por qué? Diciendo, ¿qué pasa en el momento? No se rinden en el cuerpo. La selfie de Susana que se le escapó, ¿no? Tipo, ahí se te apagó la tele. Para mí ahí como que todos los cables de fiber te la hacen como... Pero eso está mal, boludo. Ahí es cuando yo digo, un deporte te haga que se te apague la tele y quedes matado en el piso un rato. No, obvio. Está mal, se te reinicia la CPU. O sea, pero bueno, y encima casco todo, pero la jaula... No, casco, pero después lo verdadero... La jaula esa que muchos no la puedo bardear porque tiene mucha gente que ama ese deporte. MMA. A mí me gusta. Yo lo veo. La misma carga, digamos, de lo que genera esa energía que la gente que lo ve. Un rodillazo en la cara no está bueno, boludo. No. Pará, me guardé esto para mostrarles. ¿A quién se lo puedo mandar? Capaz es un carazo en la rodilla. A Julita. No la tengo, a Juli. Bueno, mandame a mí, yo le mando a Juli. Pará, mandame a mí. Mirá lo que es este deporte. Mandame a mí, yo le mando se a Homer. Se atan... Les va a gustar, ¿eh? A mí no creo que me guste. Casi miro toda la pelea sin mirar realmente. ¿En serio? Y tuve un momento que me tapé. ¿Miraste la pelea así? Por suerte estaba en la esquina, chicos. La vi en la esquina con el equipo del boxeador. Pasa que no tengo pruebas. Muy bien. Pará, porque estamos frente a una mitómana. Estamos frente a una persona que está inventando todo. ¿Te interesa mentir porque te estás por ir de viaje? No estoy mintiendo. Pero bro, y había 32 cámaras. ¿Cómo no te vi con la esquina y entrando con uno de los peleadores? A Toto Kirchner lo vi toda la noche. La concha de Toto Kirchner. Toda la galleta de Toto que estaba ahí atrás. Yo estaba atrás de las cosas. ¿Cómo se llaman los elásticos? Tiene un nombre. ¿El elástico de tu casa? Eso, del ring se dice. Del ring. Estaba atrás abajito y estaba nerviosa. ¿Vos la viste la pelea? Yo la vi. Atrás de la esquina. Paren, no está Nati Jota. No en está un Nati Jota. Específicamente ese rincón. Sí, y había un chabón musculoso con lentes. Sí. Cuando ganó Grego,
Entré al ring, viste que lo levantás y entras de costado, sí. Y entras a festejar. No estás vos en ninguna imagen. Ay, que no aparecía en ninguna Nati, imagen. Nunca te importa el alma tipo... que mienta. Nati, perdón, pero no apareciste en ninguna historia. No, no puede ser que no aparezca en un costado de mi cara, boludo. Está todo bien, Nati, dice que igual. Entró con Grego, sí. Sí. Dice que estaba en la esquina sentada. Subió al ring. Que subió al ring subió a festejar. Igual para. Y no la vio nadie. Si ella prefiere sentir que estuvo. Sí, yo estuve. No, sí, obvio, no, obvio. Estuviste. Le juro que estuve. De hecho, cuando me dice Franzo, me dice, entra con nosotros cuando entremos. Digo, boludo, no da. Grego no me dijo nada, no quiero hacer una colada. Y me dice, no le dijo a nadie, vení igual. O sea, toda la secuencia me dijeron ahí. Igual admiro que hasta pienses en los diálogos que hubieras tenido así. No, no. Miren esta disciplina. A ver. Miren qué rea que es. Mira, tienen unidos un guante. ¡No! Mira. Tienen unidos un guante. Ah, no se pueden alejar, boludo. Con cinta Jonflex. Ese señor se parece a Trenger. No, no. Trenger. Ahora, mira, mío que bien mi vida. No. Pero, perdón. Pero miren hasta que, para entender la dinámica. Es muy... Mirá, lo podés traer hacia vos y y aparte andá a salvarte. ¡Uy, Dios! O sea, no te puedes defender, boludo. No hay mano que cubre, claro. No hay mano que cubre. Perdón que diga esto. Esto es cuando... Sería buenísimo que sea en una plataforma pequeña y fuego abajo. Así cuando cae uno, pinchos. También cae el otro. A los pinchos, a los pinches. Escuchá, bueno, está buenísimo. Mirá. Trebuk. Qué fino que es. Que son nombres en ruso. Trebuk. Es Trebuk. Es evidente que son nombres en ruso o algo así. Sí. Y lo que es bastante cabeza es que tenga... Perdón, Luca, el término cabeza. ¿Qué pasó? Sí. Es de una bajeza. ¿De una qué? Bajeza. Es con Z. Es de una bajeza que... en serio. Sí, igual. Estudiaste en lugares públicos. Es que me fue bajando como tenés la más RAM, roce social. Pero me fue bajando la RAM un montón a mí. Como pero en este tiempo. Ah, bueno, pero eso en un juicio no baja la pena, amigo. No, pero es como que... No, me lo maté y me bajó la RAM. No, bueno, me voy quedando como con palabras cada vez más básicas, más rasas y peor. Está el bien. Lenguaje va a cambiar. Es 22 de diciembre. No, pero lo que digo es lo de que estén... No, ni siquiera es que diseñaron un guante especial donde quedan las manos Jonflex. Agarradas. Dijeron, bueno, vamos a juntar las cuatro vueltas de Jonflex y listo, claro. No, vamos a resolver la cabeza. ¿Cómo? No, venga, eso. No, pero no hables así. Sí, boludo, es re linda palabra esa. Me encanta cuando la che, usa. ¿Pelearían? Para, vos no. Vos, nadie. Yo sí. Pregunta. Vos sos un artista. ¿Cómo te vas a golpear con la cara con otro? Bueno, creo también. Robert también. Miguel. No, pero hay algo. Real pedo, en realidad. Nah. Ya está, esto es un viaje, boludo. ¿Les pagaban? Una cosa que tenés que hacer. La cosa arranca obvio. Medio chill, después entrar los sponsors, premios, quilombo. Para mí. ¿Pero creo sí. cobró? Para mí, 100% sí. ¿100% cobró todo? Pero tiene marcas. Entró con marcas que lo están acompañando todo el proceso, subió mil cosas, la pelea, sí. Ah, ¿lo hacen por dinero? Me dejó de gustar. No lo hacen por dinero, pero bueno, se va armando algo cuando ven que tiene mucha trascendencia. No lo hacen por dinero. ¿Qué cantidad de...? No lo hacen por placer. ¿Qué cantidad de gente que los... ¿Baja línea de la prostitución? En realidad es al revés. No, está hecho verga este lobo. A ver, te pido que completes la frase. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje. Sin saber a dónde voy en realidad. Ay, qué lindo. Porque está bueno el juego. Vamos a jugar. Ahora me iban a escuchar leer. No, yo pensé que iba a encontrar, me iba a completar con la otra, la que dice mantenerme lejos de la droga y la prostitución. Ah, ese es al final. Ese era el gag. Lejos de la droga y la prostitución. Sí. No, está en una luquita que me parece. No, está en una. Me limpia mala imagen sentarme al lado de Artés que... Oh. Hiper, amigo. 8:10 de la mañana. Está en una, viste. Como dicen ahora los pibes, me da un FOMO. Pero no tiene que ver, Gordi. No se usa para eso FOMO. Es fear of missing out. ¿Y qué quiere decir? Miedo de perderse algo. No era FOMO. Seguro te lo explicaron a vos por primera vez también. Sí, por eso te lo explicó. Ay, bueno, vos, pero para lo decís como lo sé toda desde la que vida. Nací. Claro, no, mi hermana me lo explicó una vez. ¿La Yankee? FOMO, sí. Pero igual la voz ya te lo explicamos 30 veces o 40. Yo ya la escuché un par que te lo explicaron de hecho. Sí. Fomito, ¿vos no pelearías, Lu? No, yo no pelearía primero porque no. Vos estás bien para pelear, ¿eh? No, vos estás bien para pelear. Luki. Vos sos grandote. A mí me cagan a piñas de toque. Mandémoslo a Luki. Para ¿sí? Yo no. Todos como diciendo, che, no, Luki, sí, Luki. A Luki lo agarran y le hacen pin, paf. ¿Cómo es el golpe que te propinan, Lu? ¿Cuál es la para técnica es, que acabas de hacer? Mirá la técnica. Es como medio de arriba hacia abajo, directo en la no nariz. Existe eso. Este golpe. Sí. Me agarran ahí. Es como... Golpe, ese golpe sigue cabeza, que no tiene que ver. Sí, es medio un martillo. Igual después hay técnicas con el pie para, primero para... Está bueno igual la técnica, como todo se hace. La técnica de boxeo es espectacular. Sí. Por eso, vamos a boxear. Vos tenés buena percha para desarrollar...
¿Box? Lomo para boxear. Alguien de Olga tiene que ir para el año que viene. Yo hice box un tiempo y es un desgaste de vida. No lo quiero hacer nunca más en mi vida. ¿Por qué? Es muy cardio. Te cansa mucho, los golpes te hacen poronga. ¿Pero que guanteabas de verdad? Sí. ¿Que con pegada en la cara? Sí. Ey, sos vos el indicado. No, boludo, ni pedo. Pero... El casco le dije a Grego, lo dijo acá. ¿Puedo te saqué el casco? Me dice, igual para no romperte el rostro, que claro. Es obvio. Pero además me dijo que es peor, porque donde te peguen retumba todo. Ah, no, pero aparte entras a pelearte. Pum, adentro de la cabeza se debe escuchar. Sí. Entras a pelearte, tenés una tensión. Y eso que está en el que nunca peleé, digamos, era todo entrenamiento. Igual, estás tenso. Yo no estoy para que me emboquen una trompa. O sea, ya en el momento que entró una buena piña, digo, no. Y pero bueno, ahí es donde te descolgas. Ahí eso es lo que pasa en el boxeo. Una buena piña te baja, te sube. Bueno, yo creo que Robert la pasó mal ayer. O sea, que llegó con mucho golpe a la casa. O sí, tuvo igual. Que ir al hospital después. Yo lo vi comiendo una pizza después y estaba hermoso. Ah, sí, lo más bien. Sí. Bueno, yo lo vi. Entonces era cansancio nada más. Sí, porque la verdad que creo que le di unas cuantas en la igual, cabeza. Lo que tiene fuerte. De loco es que vos podés estar haciendo todo bien. Pero si el otro agarra una y sí, te duerme. Dice, sí. Como que pienso que loco esas cosas, incluso más allá de eso, es una pelea de 3 rounds de 3 minutos, te estás preparando hace 6 meses, esas instancias donde tanta preparación se define en un ratito así cortito, boludo. Tipo, tardaste más en el Cabify en llegar que en la pelea. Sí. Castro, tiene 9 minutos. Castro, el boxeador argentino, ¿no? Tiene una pelea que lo estaban recagando a piñas y mete un golpe y gana la pelea. Está cayendo, boludo. Está cayendo solo, ya se cae como 3 veces, sí. Se levanta. Y el tipo lo va a buscar porque... Gana por nocaut, matado. Gana, no, sí, matado. Él, pero él ya está como directamente está así, boludo. El Ronnie Castro. Sí. El Ronnie Castro. Y y el otro se deja llevar porque cuando lo ves al tipo de tal borde que yo soltás... Y este lo mira, así cayéndose, porque viste que los boxeadores tienen eso, que es que están destruidos. Ave Fénix. Pero ven lo que vos no ves. Y resurgió. Y ahí le mete una piña y gana la pelea. Hay gente diciendo que el programa está grabado y la verdad es que sí, habíamos hecho uno por si ganaba Grego. Todo, y otro por si ganaba Robert, pusimos play al de Grego. Y otro sí, por si había poca gente afuera, otro muro. Todas las variables. Ponemos el de que si ganaba Robert un toque. A ver qué onda, a ver si funciona. Tira la apertura. Buen día para todos. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial, los premios Olga 2023. Qué raro estar. Buen programa a todos. Oh, buen programa, gracias. Che, qué raro estar a esta hora al aire. Sí, bienvenidos a nuestro mundo, chicos. Boludo, cuando me puse el traje a las 7 de la mañana, dije, no, ¿qué estamos haciendo? What? Por favor. ¿Algo para decir? Sí, ayer, bueno, fui a la pelea de Grego con Robert. ¿Estuviste ahí? Sí, le fui a hacer el aguante a Grego. La verdad que estoy muy orgullosa de él de todas maneras. Sí, estuve ahí, entré con él. ¿Cómo cobró? No te vi, boluda. Sí. Era obvio que lo iban a cagar a Víctor. Yo aposté por Robert. ¿Sí? Sí. ¿En serio? En esas páginas mercenarias. ¿Paga bien? Pagaba menos porque tenía las de ganar. Era el favorito y así lo demostró arriba del ring. La verdad que para Grego fue muy difícil con toda la gente en contra. Toda la gente también. Sí, o sea, era tremendo la gente lo sacada que estaba cuando ganó Robert. No, es que además ahí te das cuenta lo que importa el apoyo de la gente que te levanta. Te levanta es clave, con la gente ganás y la gente perdés, para mí. Porque viste que estaba al borde de cansarse y la gente gritaba y lo revivió. Volvía. Sí, sí. O sea, que yo igual a Galati le gano. ¿Sí? No, ¿qué le vas a hacer? ¿Por qué nos acordamos exactamente todo? Nos acordábamos todo el comienzo del programa. Estás loco, Mero, no le ganás. E igual, medio injusto también la diferencia de peso. Era obvio, boludo. Era obvio. Y para mí, 13 centímetros más mide. Obvio que le ganás, boludo. Ah, y había otra que era CCK contra Frank Caster. Que eran Sullivan y Mike Wazowski. Sí, En peso calculo que estaban por ahí, porque si no, no podrían pelear. No sé. No, pero no se respetó porque... tanto lo de los pesos. ¿Ah, no? No lo respetan. O sea, hay una diferencia de peso enorme que no en el boxeo no sería así en el boxeo profesional. Pasa que acá es como que, en el caso de Grego y Robert, a los dos se los trató de unir en creo que 75, 80. Y bueno, Grego no llegó tanto, pero Robert bajó bastante. Sí. Y bueno, y ahí estás perjudicado, pero elegís pelear igual y listo. Okay. Qué bien llegó Robert a la pelea, se lo veía bien ya en el pesaje. Grego al final estaba sin aire, bajó los brazos y lo agarró a la hija, a Grego. Lo que pasa es que a Grego la joda lo mata. Lo mata. ¿Qué hija? Es fuerte putas cuando... y es fuerte, la noche. Es fuerte cuando la hija le dice a Grego que lo quiere dejar y que quiere que Robert sea el padre. Sí. Señala. Hijo... yo quería que mi papá sea Guido Pela, le dice. ¡No! ¡Qué golpe más bajo! Y en cambio me trajeron un Pela. Quería ser Baby Ari. Sí. Además, no me quiero imaginar lo duro que debe ser tener a todo el público en contra porque cree que vas a perder. No, y encima terrible. Que te caguen a bife como lo cagaron a bife de Sagreo.
todo el estadio a favor de... O sea, es todo para no parecer más... Una noche para el olvido, ¿no es cierto? Sí, mal. Sí. Ya cuando entró el primer golpe, ya dije, uy, esto no se puede remontar con toda esta gente y... como ponemos el que empataron. Uy, dale. ¿Quieren que les traiga café? Sí. Bueno. Ah, ¿la máquina tiene hecho? ¿Querés ir a fumar vos? Los que no tarda 20 minutos. ¿Por qué 20 minutos? No, la máquina tiene café. Quiero café. Yo lo hago. Para. Me quiero, no. Le traigo café a mis compañeros. ¿Cuál es la complicación? Yo quiero traer café también. Pará, no basta. Yo voy a hacer la máquina para mis compañeros. Pero es que... No hay bolsa de café. Pero voy a tomar café en bolsa como si fuese poxirra. No, pero para hacer el café y ponerlo en la cafetera. Está pasando mucho tiempo. Ah. Uy. No rompan nada. No llegó la bolsa. ¿Qué está pasando, Nati? ¿Está pasando algo? ¿Y por qué 20 minutos? Es como un tiempo que tarda el... El trabajador precarizado. No, o lo pidieron una aplicación y dicen 20 llegó. Claro, el trabajador precarizado. En unos 20 minutos me dijo Flor que ya va a estar el café listo para que se prepare. ¿Quieren que lo resuelva antes? Pues me parece mucho 20. Dale. Estamos contando el tiempo que tarda en hacerse en la máquina también y llenarse el bidón ese de... Ah, calculaste todo. Por cada taza calculaste. Flor, que es muy buena gestionando la... ¿Y en 20 minutos está el café hecho? En 20 minutos está el café. ¿No quieren que se los haga yo? ¿Pero cómo lo vas a hacer si no hay café? No hay café, Miguel. Pero yo tengo mi cafetera, chicos. Pero no hay café. Wow. Pero yo tengo cartuchos en mi cafetera. ¿Y dónde está tu cafetera? ¿Acá? En un lugar. Bueno, ¿quieren o no, idiotas? Sí, vos no podés tener esto, boludo. ¿Eh? El café blue, boludo. ¿Qué tenés, una cueva de café? Bueno, ¿qué quieren? Yo quiero cortado. Yo quiero un mocachino. No tengo tanto. Tengo tengo algo de canela, alguna girada de esa. ¿Vos ya tenés? Cortado. Otro, me café negro. Bueno, bien, ¿ves que seguí, boludo? ¿Cómo te gusta, boludo? No, seguís, se dice afroamericano. Hacé el chiste entero, que usa gorra y zapatilla, algo me así. Me roba la media luna. Eso viene ahora. Se dice café afrodescendiente en absolutamente todos lados. No, ¿en serio? Amigo, vos tenés que o dejar los medios, ir atrás de nuevo. Sí, dedicate a otra cosa. Encargarte de lo que hacías perfecto, que era tener la cartulina diciendo seguimos con tal cosa. Te dimos la posibilidad. Estás desaprovechando. ¿Viste las luces? Te anubilaron, boludo. Nunca pudiste entender, además, cuál es la diferencia entre estar detrás de cámara, decir cualquier barbaridad, y decirlo delante de cámara, que es diferente. Igual a mí me re gustó trabajar con vos, te quiero decir. Para mí fuiste un ejemplo. Contanos cómo es el café de negro, a ver. ¿Qué te roba la media luna? ¿Cómo es? ¿Cómo es el chiste? ¿Votó a Cristina? ¿Cómo es el café vota a Cristina? De negro. No. Va la marcha, cobra plata. ¿Cuál era el chiste ahora? Sí. El que viene ahora seguidito, ahí, al pie. Es un café que no tiene leche. Que le lava los cordones, le lava los zapatos a la leche, Sí, porque no tiene con qué comprar. No, es solamente... ¡Ay, te pegaría una trompa gigante! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Te diría con tanta cultura con este nudillo. ¡Está zarpadísimo! Está para pegar, en serio, está para agarrar y cagarte el librazo, boludo. No se puede, no podés vivir así. Es el último programa del año, no quiere terminar. Ayer dijo, no fueron 30.000, fueron cero. No lo escuché nunca. Bueno, o sea, no pasó nada. Fue cero. Estábamos mejor con el de Artes, me parece. Claro. ¿Cómo es el café de negro? No es el café de negro, es el café negro. El café negro. Peor. Agua y café, boludo. ¿Es negro por afuera o negro por adentro el café? No es ni por afuera ni por adentro. Es solo de una forma. ¿Es negro de alma el café? Claro. Que no tiene revocada la casa y ya para vos. No, terminaste. Es una taza de ladrillo a la vista, ¿no? Claro, eso es lo que quería decir. Dios mío. Luca, te estás yendo a la verga. A la verga. A la verga. Taza de chapa. Bueno, ya termina el año igual. Hoy es nuestro último programa. Ya está. La punta de leche te van a meter en cana, vos. No, boludo. ¿Qué puta? Te van a hacer una estatua. Allá en Uruguay. Es carísima. Van a hacer un monumento. Es carísima la cárcel en Punta del Este. ¿Cómo es carísima? ¿Cómo cara? ¿Hay que pagarla también? Y sí. ¿Cómo hay que pagarla? En dólares, obvio. No. Todo en dólares. Pero no, la cárcel es algo que te... un castigo, amigo. Claro, bueno, pero están $50 el día. Normal. Ya te cobran todo, boludo. ¿Te cobran el termo de mate, el agua caliente, cuánto salía? No sé, pero como 2.000 uruguayos. Iban tirando. ¿Cuál dijiste ayer? Tiraste un precio terrible que yo volví temblando a mi casa. Me agarró fiebre. Una merienda. No, ¿dónde? Una merienda en Punta del Este, $170 el Uber. No. Llevemos dos cañas. Llevemos dos cañas. No, fue una prima hace un par de... ¿Para seis? Para cinco. Ah, bueno, pará. Titulá bien. Sos clickbaitero, Bueno. Pará, igual son $40 por cabeza. Sí, ni en Londres te gastas eso. Ni en Londres. Sí, igual, merendando. 40.000 pesos. ¿No es cierto? Qué fácil es la cuenta. Sí, una banda. Ayer pedimos 4 ceviches y salió bastante, ¿eh? Bueno, boludo. Pero es una merienda. Pero pediste ceviche y a un lugar caro. Bueno, es caro, sí. Los lugares caros son caros. Sí, pero Punta del Este es todo caro. No hay caro y barato. No tenés opción. En Punta del Este,
No, claro, hay lo que pasa es que, bueno, es una elección, calculo, de querer para subir el estatus. Igual el estatus, vos lo subí la plata y va el mismo gordo con Crocs y Amarok que tiene más plata porque vende fruta. No es que vos subís el estilo y va al Fito Cambiazo. ¿Por qué vamos a Punta del Este? Porque no, nadie lo sé. De nosotros no lo sé. Es alguien Punta del Este. Yo no tengo que ver y no lo sé. No te lavé la mano. Te recontra la mano. Poncio Pilati. Lavé. Igual me encanta. Sí, para mí la tenemos que aprovechar. Jugar a ser Punta del Este. No tenemos que preguntar tanto y aprovechar. Es hermoso el lugar, boludo. Tenemos que aprovechar a nosotros. Sin preguntar. Y aparte van a un parador re popular, el parador Osaka de la zona. Es el lugar donde más gente para, porque es realmente un lugar para las masas. Exacto. ¿En serio? Además, sí. Creo que la Bristol. Sí, además creo que la marca es como Osaka by Ovo by. Todo mucho by. Luki. Pero para mí tenemos que aprovecharlo a fondo y no preguntar tanto. Sí, y comer. Cuando es gratis, comer. Sí. Además, realmente insisto con que es un lugar geográficamente muy bello. Muy. Sí, sí, sí. Muy bello. Punta del Este es muy hermoso. Eso es muy hermoso. O sea, es indiscutible. Luki, ¿a dónde vamos a ir a comer? Nosotros tenemos algunas dudas. Como le dan unas vouchers para ir a unas bodegotos de donde van los elencos después, sí, ¿viste? En La Paloma. Y el gato, ¿viste? Donde comía el pelado Cordera. Yo hice dos temporadas comiendo en el comedor de empleado del Joy, así que a mí no me corrás. En el comedor, o sea, en donde estaba el staff, yes, digamos. No, pero ¿no era el Brisas? No, abajo. Uy, ¿en tercera? ¿Porque qué había ahí? Con DiCaprio. ¿Qué hay ahí? DiCaprio, ¿no? Hay un comedor de empleados. Se come bien, ¿eh? Yo restaba. Ay, pero ¿por qué? Si fueras, vas con la bandejita. ¿Por qué ahí? Pones un voucher y te vas sirviendo. ¿Por qué ahí? Es como pasar allá atrás. Porque él es el empleado del papá. Claro. No importa, pero él estaba haciendo. O sea, él no es empleado del hotel, es un tipo, él está arriba. Hicieron un deal. Para nosotros y la banda era eso y mi padre comía arriba. No. Igual vos sos un pelotudo. Es un padre. ¿Sabes lo que me arranca? Vos sos un pelotudo. ¿Qué? No. Porque vos repodrías hablar con tu papá y te haces el que sos del pueblo, veces, con los músicos. A veces subía con la luz. Cada tanto subía a ver la luz. Para mí subía con un tupper, ¿no? No. Subía, comíamos siempre pueblo, abajo. Él bajaba bastante, la verdad, también. Él bajaba bastante. Ayer Maslatón se fue a Roma. ¿Eh? Wow. Y se fue en turista. Oh, ay, no tiene mucho dinero. ¿Qué raro, tiene mucha plata? Qué raro, pero no se supone. En business siempre. Suponen que es el que más Bitcoin tiene en la Argentina. ¿Y cómo hacen a 154, amigo? Raro. ¿Cómo sabes que fue un turista? Porque sube el pasaje a Twitter. ¿Para mostrar que viaja en turista? Me voy de vacaciones. No, no dijo para mostrar que viaja en turista. Tal vez él tiene un marco teórico, viste que para todo él tiene una aplicación. Sí, sí, sí. Y después están los que son lindos, que son los gordos con Amarok, que quieren mear más alto de lo que le da la Happy, que van en primera y atrás los hijos. Incluso he visto, o adelante, la mujer atrás y él en primera. Amo. Ah, ese tipo hay que bueno, matarlo, hay que lincharlo a ese tipo. Sí. Para, igual yo a los hijos te la creo, pero solo a tu Germo. Viajando en primera. No, la Germo no. ¿Eh? Es solo un tipo viajando en primera, o sea, para... Sí. No, pero no, igual cuando la ves... mujer atrás. Pará, yo los hijos lo banco un poco. Obvio, sí, lo bancamos. Tu hijo no valora, boludo. Estira las patas donde quiere, no valora la comida, no valora reclinarse. El hijo un poco lo banco. La sí, mujer no. La mujer, boludo. Eso es de rancio. Eso es de rancio. Eso es tremendo, boludo. Pero cuando ves primera te dan ganas de lincharlos un poquito, estando en turista. ¿Por envidia? Sí. Es que es abismal la diferencia, es otro grande, viaje. Es muy grande la diferencia. Yo tenía un emprendimiento para llevar mascotas a Europa porque sale muy caro, ¿viste? Sale carísimo. ¿Qué cosa, llevar mascotas? Sí, si vos te querés ir con tu gato son como $3,000. A vivir. O sea, de verdad, claro, te querés mudar de acá con tu mascota. Mm. Sí. Entonces yo lo que hago es hacerlos como fuera del vehículo. O sea. ¿Entendés? ¿Y dónde va el perro? Van en una jaulita y la jaulita está atada con un cable de 100 metros al avión. Y va como, entonces el avión en un momento lo lleva y o sea, hasta que levanta arrastra también en la jaula. O sea, la jaula hace clan, 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 tipo clan, que clan, recién casados. Y después queda abajo. Sabes que nunca, sí. Pero o sea, lo llegaste a ejecutar. Y perdón, sí, nunca lo pensé, es verdad. Te doy también para que pienses la cuestión de la yo le había puesto un skate igual a la cosa abajo. Ah, entonces está perfecto. O sea, para que cuando despegue, pero claro, nunca lo... Pero nunca una vez lo hiciste. No lo agarré. ¿Nunca lo pensaste con que ninguno de los animales estaba llegando? Porque lo hablamos el otro día y me dijiste que ninguno llegó. Llega la soga, no, claro, llega la soga, sí. Bueno, no sé, ajustar un par de cosas, boludo. No se puede arrancar un emprendimiento. Pero, es una necesidad igual. O sea, el negocio está ahí, está en puerta. Sí, no me habrá salido, puede ser que no me haya salido bien. O si no, directamente un avión para animales.
Ay, buenísimo, manejado por animales. Porfi. No, pará, tampoco es eso. Murphy. Buenísimo. Me imagino ya que hace así, así en cara para el aeropuerto derechito. Hasta en cara 2 por hora contra el aeropuerto. Y hay gente que le perdieron. Manejado por un canguro. Un canguro ahí vestido de piloto. Lo vistieron de piloto. Igual el canguro sería el que maneja para mí también. Sí, porque el canguro tiene pecho, tipo American Airlines. Qué rugby que es el canguro, ¿eh? Qué pinta de discriminar gente que tiene. La cara de Gran Hermano, tiene participante de Gran Hermano. Alguien que maneje inteligencia artificial. Sí, porque es una mezcla de ahí y tiene los pectorales así, los abdominales. El canguro tiene cara de participante de Gran Hermano. No, tiene cuerpo y actitud de participante de Gran Hermano. Claro, Holder. Quiere ser famoso yendo ahí. Sí. Ok. Sí, y, sí. Y las piñas después en la puerta del Q, así se mueven los canguros. Y aparte se caga trompadas el canguro. Se caga trompadas. Posta, ¿viste que hay mano a mano entre humano canguro? Sí. Hay mano a mano, de verdad. O sea, se para y no se va. Pero no, tipo no, box. Es que, ¿quién gana? ¿Un canguro griego? De hecho, el chiste siempre es el canguro boxeador. El canguro boxeador. Porque tiene esto. Claro. Claro. Tiene este no movimiento. No puede tirar los codos para mí. No sé qué mambo tiene, pero tiene esto. Tiene otra patada muy traicionera, medio Street Fighter 2, que es la de la dos patas para adelante. ¿Apoyando cola? No, creo que lo hace tipo dos patas para adelante y vuelve. Pero en un frame. En un frame. Wow. Y en medio una patada de caballo delantera que es muy heavy, porque te da justo tipo en la... Pero sabes que es altanero. En la vejiga te pega, sí, ¿entendés? Es altanero. Esa es la palabra, es altanero. Pero viste que cuando pierde el canguro, se queda. O sea, el canguro, vos le pegás una piña, que termina la pelea y el canguro queda como... Sí, sí, claro. Contempla la derrota. Los animales son así, igual, ¿viste? No es que se cae, dice. Sí, los perros es lo mismo. Los, los leones, tío, se matan. El que pierde va ahí a tomar agua, nada más, y a seguir. Otro que podría ser piloto, una buena dupla sería canguro y un zorro piloto también. Sí, ¿y pingüino? No, pingüinos ya vienen de traje, bro. American Airlines. Por eso, pero es más como para a bordo, para personal de a bordo los pingüinos. Oh, ¿sí? ¿Algo para tomar? Sí, sí. Pingüino obsecuente de mierda. Viene así por el pasillo. Me copa. Che, están... el loguito del pingüinito para llamarlo. Sí. Hermoso. Están preguntando en el chat. En un rato pescado. De la... En un rato es la ceremonia oficial de entrega de premios, así que quédense ahí, que hay una cosa muy hermosa armada. Sí. Y tenemos muchos invitados también el día de hoy. Qué temprano vino la gente, o sea que podían venir. Hijo de puta, podrían haber venido todo el año. No, está bien. Che, ¿ves esa carterita? Está re buena, amiga. ¿Cómo abre? ¿Cómo abre? Uy, buenísimo. Con el cierre. Mirá, tiene un cierre. Te la compro. Ya. Pará, véndesela bien cara. ¿Querés negociar? Dale, negocia. Con lo que ganaste la puerta. 100 lucas, rompele el culo. ¿Querés que negociemos de verdad? Sí. Para mí sí. Ese. Dólares, pide. ¿Cómo se llamaba el programa de Guido? 100 lucas, rompele el culo, dice. No es rompele el culo. No. ¿Quién da más? Era el programa de... No sé cuánto vale la cartera. Ay, no, atrasan. ¿Cómo se llama? Era el programa de... El programa de Guido que negociaba. Que iban a negociar. Sofi. Que fue Santi Maratea. Sí. Y Sofi Martínez negociaba. ¿Cómo se llamaba? Ay, es verdad. ¿Quién era un pedazo de su programa, Luqui? Era tipo Bienvenidos a Bordo, lo mismo, me parece. Pero tenía otro nombre igual. A todo nada. A todo nada. Acá estamos. Gracias, Nati. Acá estamos. Hola, ¿cómo están? Hola. Ay, no sé. Me gusta tu cartera y como el mercado ahora está súper liberado, yo creo que puedo hacer lo que quiero con dinero. Investiguemos de dónde es la cartera. Sí. ¿De dónde es? ¿De dónde es la cartera? No, es de China, pero... No, está bien. ¿Dónde la compraste vos? Por internet. ¿A dónde? Desde Jujuy. No, estás arrancando mal. Te puede ganar mil dólares. Esta cartera vos la compraste de viaje. De viaje. Okay. Afuera, en un York. Local oficial en la Quinta Avenida. Sí. Ok, en la NBA Store. Ahí sí. Está. Ah. Ahí va. En la Quinta Avenida. Fifth Avenida. Quinta y qué. No, porque me dijiste China y Jujuy y no hiciste poronga. Entonces, Santa Mónica Boulevard. Claro. En Purmamarca China, en Purmamarca de China. Bueno, sí. Bueno, ahí. ¿Cuánto lo pagaste? $450. $250. No, arriba, no. Tenés que cerrar si querés, pero no podés decirlo para arrancar. En el 2010. No. No, pero si es en dólares el domingo. No, acá el que sabe, claro, de Estados Unidos. Peores. Acá el que sabe me está tirando la data. $450 y lo cerraste en 400 porque te hicieron 50 por el tax free. Yes. ¿Es tu pareja él? Es mi esposo. Y él te y por fetiche de él te regaló esa cartera. Sí, porque es fan de la Porque le gusta Iverson, entonces quiere pajerear a todo con la igual que. Sí, es fan de Iverson, pero también de tus looks. Buena estética. ¿Él no se vestía así antes de conocer a Miguel? Es muy lo que hace Lucas. No, él se vestía de traje. No, porque antes de casarnos, sí, él cuenta era siempre rubio. Que era pobre. Pero ahora, después de casarnos,
La pegó. ¿Cómo la pegó? ¿Pero qué hace? ¿Por qué? ¿Porque tu viejo es petrolero? El programa no está pasando por lugares. Empezó a vender falopa. No, no. Él trabaja ahora en TV, entonces la pegó bien. Ah. ¡Vende falopa! ¿Qué? Trabaja para una empresa. Vamos que habla ella por él. Sí, mal. Él me graba. Él pudo. Perdón, 25 mil pesos. No, no, es poco. ¿Eh? Es poco. Es poco, poco. Hoy 25 mil pesos que. Ni merendaste en Punta del Este. Te la llamó yo 3 minutos, me la regala. Me la regala. Se van. Bueno, a ver. 40 dólares por la metienda. 25 lucas es la parcela de arena en Punta del Este. Pero, amigo, escúchame, yo tengo arriba un short que usó Berto. Sí. ¿En serio? Sí. Uy, qué lindo. Bueno, un short que usó Berto en los Spurs. Arriba, arriba. Te la cambio por el bolso de ella. Obvio, eso quiero. Sí. No, no se puede hacer eso. Ridículo. No, qué machirulo. Hay que hablar con el dueño de la piba directamente. Pero que si el camello, boludo. Habla con el dueño de la piba. Atrasás diciendo que las mujeres tienen derechos, boludo. No. Acá la que manda soy yo. La patrona soy yo. Bueno, perdón. Adelante. Te lo cambio por un Nespresso. Ya tengo. Hoy. ¡Ah! ¡Qué la billeteaste, pelotudo! ¿Qué te pasa, Miguel? No, dale. La billete. ¿Te lo cambio? Ok. ¿Cómo? Más, subí la apuesta, dale. Sí, más, bueno, el más, precio. Más. ¿Tenés una cartera de balón de oro? Es que yo no sé la si. La voy a mostrar mejor, ¿no? No sé si negociar con dinero o con mafia. Mostrala bien. O sea, es más fácil. Si no me da la cartera, cerramos los blackouts y cagás a toda la esquina. ¡No! Hay secuestro, hay mafia. ¿O cortamos la curva de cartera un poquito? ¿Cierro? ¿Le muestro el terror de un poco de lo que puede lograr? ¿Sí? ¿Cómo está el bobo que opera para el mafioso? Sí, entra bastante cosa. La billetera, protector solar. ¿Viene con el contenido? No. No, está bien, Iván. ¿Me la regalás? No, Miguel. $50,000 pesos. No, Miguel. Es poco. Es re linda. Y yo esta vez que tengo dos hijos que están pasando hambre. Sí, hermosa, baby. Porque todavía no trajeron. No desayunaron todavía, sí. $50,000 pesos. Uy. A ver si a Fer le gustó. Es poco. A Fer le gustó. Fer, uy. Es poco. Quiero una foto con Fer. No, pues cerramos 150 lucas y metes la camiseta que tiene tu Dorima. No. Sí, dale. También será porque entremos a comer, dijo. ¿Quieres sentarse en la mesa? No. Dale. A él no le importa amigo, nada. Pero pará, flaca, escúchame. No, tampoco le pongas tanto valor. Primero, es algo que... ¿Vos pensás? ¿Te puedo decir algo? ¿Me dejás hablar? Sí, señor. Bueno, eso es un acto machista lo que tenés ahí. ¿Eh? Te queda divina. ¿Qué? Pero es para suplir y para cumplir una fantasía de él. La Jordan que te hizo poner, que está bien, te convenció después que Tini las usaba, entonces todas las boludas atrás fueron, sí, incluso a ti. Sí, algo. Y la carterita es un capricho del machirulo re oeste. Soltá, sé quién sos. ¿A vos no te gusta el baloncesto? A mí sí. ¿Y sabés qué es lo más loco? Que mis hijos tienen hambre. ¡Basta! ¡No! Sí, es verdad. Estamos esperando que Goni traiga el croissant. Bueno, por eso dice si tienen hambre. No, ahí está tu hija. Ahí está tu hija con hambre. ¿Tiene hambre? Perdón. ¿Me recordás tu nombre? Por fin. ¿Cómo? ¿Te dijiste alguna vez tu nombre? No. Mi nombre es Pato. ¿Pato? Hola, Pato. Escúchame. Hola. ¿Cómo es Pato Galván? Te quiero coachear. Ok. Te damos alegría gratis todos los días, amiga. ¿Tenés? Un pedazo de tela. ¿Tenés? Todo. Es verdad, desde el día uno me alegran las mañanas del laburo. No, no hay manera que no termine con esa cartera. Pato, vos peleá la muerte. Pato, regalado, Pato, que no te coman, ¿eh? No tiene nada, Miguel. Parece que está por ganar la batalla, pero está entregadísimo, Miguel. Quiere eso más que nada. Yo me rebajo y te digo, ¿me la regalás? Me la merezco. Mirá la cara, Pato. Mirá la cara. ¿Ves la cara de Miguel? Esa es la cara de una persona que no tiene nada para ofrecerte. Entonces le tenés que romper el culo. Es la decisión. Vos ves los ojos y te das cuenta que no tiene nada. Hacelo mierda. No enseñemos a ser malo, enseñemos a ser bueno. Sos la canilla en la mitad del desierto, ¿entendés? Porque tenés una canillita y los vasitos descartables los podés vender a $3,000 cada vasito de agua. No todo es mercado. Fíjate que ya entró en un acto desesperado de hablar con tu marido. Está en contra del mercado ahora, en contra del capitalismo. Y si tengo más nada, te pega el Goni un rodillazo en el fémur y te la manotea. No, eso no. Una paralítica te pega el Goni y te saca el paracartel y no fui. Mirá que labura eso. O sea, la cartera como sea hoy termina acá. Entonces, pagando, Goni, ¿vos negociando, convenciendo o con violencia. Mira, cerrá, seguí, mostrale la furia. No. Mostrale la furia. No, ¿qué furia? ¿Esto querés para tu pueblo, nene? No. ¿Esto querés para la gente? No. ¿Esto querés para la gente? ¿Por una cartera de mierda? Tranquila, Pato, tranquila. Este que vino de lejos. Esto lo hacen. Esto lo hacen siempre, tranquila, Pato. Es el último programa de la Pato, ¿sabes qué se hace? ¿Sabes, Pato, qué se hace con esto? Se hace lo siguiente, Pato, me escuchá. Se hace lo siguiente, le decís, qué lástima y te empezás a ir, Pato. Empezá a irte, qué bajón. Vine desde Córdoba. Qué lástima, Pato, qué lástima. Tengo otra táctica. Este tiene la escuela 11, esa no falla. Pato, tengo otra táctica. A ver, hay un huequito entre los blackouts
Fíjate, lo podés encontrar. Ahí, asomate por el huequito. No, al otro lado, al medio. ¿Para el medio? Para el lado del medio. Goni la llevó a Goni, Goni, ayúdame a ayudarla. Perdón, perdón, perdón. Es que no sé qué huequito. ¿Hay un huequito en el medio? Acá. No, no, no. Dejá cerrado. Eso. Aparecé ahí por el huequito. ¿Cómo estás, Pato? Ahí está. Y mostrale la pelota. Mostrale, mostrale, Pato, mostrale. Claro, si él la sigue viendo, la ay, ay, es una cartera y es un balón, gordo. Sí. Es las dos cosas. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a hacer cartera y balón a la vez? No sé. No puedes, no, puedes, no puedes hacer la cosa desleal de buscarla en internet y comprártela ahora. No lo puedes hacer. Y eso. Mucho no más barato. Es una maldad total. Abrí, por favor. A ver qué. ¿Sabes qué, nenita? No viene nadie, cosa. Opa. 19 lucas en Mercado Libre. Comprá. Comprá. Te perdiste un negocio. La está buscando y no la está encontrando. La está buscando y no la está encontrando. Ay, pobre. Mostrá el artículo. Pero para eso te va a llegar que en una semana es Navidad. Bien, bien lo que estás diciendo. Bien lo que estás diciendo. Vos le tenés que decir, Miguel, te vas con la cartera en la mano. Vos te vas con esto acá. Mirá, yo me llevo las cosas en la mano, no tengo problema. Bueno, no, vos sabrás. Si a la gente que te da alegría gratis todos los días del año, vos decís, no la encontró. Te dejo una ofrenda. Bueno, hacemos esto. Yo te la doy si nos sentamos ahí adentro con mi esposo. No la podés aceptar. No le podés aceptar eso. No le podés aceptar su cartera. Primero, perdón. Es mucho más lo que yo estoy dando. ¿Qué estás dando, nene? ¿Me estás codiendo? Un desayuno continental en el distrito audiovisual, en el medio más caro de streaming, a gente que no tenemos ni análisis de sangre, ni placa de pecho, ni certificado de bucodental, ni le dimos los pies del dedos los de los pies en Parque Norte. Yo tampoco presenté nada de eso igual. Nada, al final no presenté nada. Pero no la vas a dejar sin cartera, se va a tener que llevar las cositas en la baby le va a gustar. No, si después lo, si después lo hablamos y yo te voy a regalar algo mucho más grosso que eso, si querés lo hacemos. Es mentira, no le creas. No, ahora me bajo yo. No le creas, no le creas. Ahora me bajo yo, ahora me bajo yo. ¿Qué puede ser, Miguel? Y les puedo regalar cosas lindas. Con el orto en la mano, se tiene que ir. ¿Eh? Estoy viendo qué le podemos dar. El orto en la mano. Bueno, tenemos bebidas, tenemos. Es más, tengo remeras de básquet. Está desesperado. Tengo algunas remeras. Pero las remeras de básquet. Pará, ¿te puedo decir algo? No tiene nada. Tenemos que salir de este círculo vicioso. Sí. Y vos tenés que dejar de ofrecerle cosas de básquet. Claro, ya no quiere más de básquet. Él ya lo obliga a él para eso. Claro. Tengo aceites Labour. Tengo productos La Roche. Ey, eso sirve, ¿eh? La Skincare, unas buenas cremas. Tengo productos Cocoa Beach. Se fue al. Escúchame, tengo productos Cocoa Beach. Tengo cartuchos de Dolce Gusto. Él le sopla, mirá. Tengo Red Bull para tirar para arriba. Lo que podría ser un buen canje, te digo yo, conociendo cómo está la oficina de Migue, podrías canjearle eso por 5 productos selección de su oficina. No, Luca, pará. No. Soy tu amigo, ¿qué? Ya está, cambiamos de tema. Empecemos de nuevo como si empataran la pelea y listo. Dale. ¿Qué? Entonces, ¿en qué quedamos? Entrás y elegís 5 productitos. Ahora lo vemos, ahora después lo vemos, pero no te voy a cagar. Yo, el Tano, jamás te va a cagar. Bueno, muchas gracias. Lindo momento. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué querés? 170 lucas en Mercado Libre, dicen, pero está hecha con una pelota, es rarísima. ¿Es con cuero de balón? Sí. No, esa no. Pedo. La que yo vi en Mercado Libre recién era una pelota abierta hecha cartera. ¿Grande? Sí, pero esa es más fina. Es más fina. No es más fina, femenina. Igual tendría que... Sale en Chelsea Market, ¿sabes cuánto sale? 17 dólares. La técnica de bardearla para sacarle su propia cartera no está ya buena. Te habías bajado. Esta es la peor gente que hay en Argentina. Gorda, supuestamente te acabas de bajar, dijiste el Tano, sí, no más, te va a cagar. Más. Hay uno en YouTube que tiró una muy buena técnica. Es que ¿vos sos jugador de básquet o no? ¿Sí? ¿Vos, con Fer jugaba? Sí, jugaba al básquet con Fer ella. Cherry, ¿no? Muy bien. Cherry, sí, nos viene a ver temprano desde el principio. Ah, ¿la conocen ustedes? Yes. Sí. Okay. Dice que se la pida a Baby, no le puede decir que no a una niña. Puede ser. Era una buena técnica también. Les voy a conseguir cosas, ¿me esperan? Dice Maru. ¿Qué cosa? ¿Por qué te querés? Quiero desayunar, bro. Sí, yo también. Ayuna mal. Café estaría yo bien. Yo me cargo, ni te acá si querés. No hace falta. Tráete algo. Pero tráete algo, Gordi. Yo les creo esa versión solidaria, igual lo más mínimo realmente. A favor de ella digo que no la encontró. No. ¿Cómo? Mirá, esto me pasaba a mí de chico. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué hora volvés? No. Es lo normal. No, pero otra no vez nada. Ese olor. Otra vez lo mismo. Pero ¿y por qué? Mira. Pero él se va realmente. Pero él realmente se va 10 minutos. No como en tu caso. ¿Querés hablar sin salir en cámara? Vení, baby, ¿no querés venir acá al lado mío un ratito? Es que me parece que la cámara mucho no. ¿No te gusta? ¿Hablar sin salir en cámara? No, está bien. No, bueno, listo. Está muy bien. Bueno, hoy vamos a entregar los premios Olga 2023. Sí, en un ratito. Hay muchas nada más. Categorías. Van a llegar
todos los columnistas que tenemos en los programas, toda gente amiga que ha pasado por aquí por Olga. Va a empezar. O sea, van a estar sentados todos en las mesas. Sí, tenemos una. Hay menú. ¿Hay menú? ¿Viene Feynman? ¡Vamos! No viene Feynman. ¡Oh! ¡Pobrecito! No estuvo invitado esta vez. ¿Viene la Swifty? No, no está la Swifty. La Swifty. Es muy de los inicios. Dios, esto, ¿no? Sí. Casi de los 90. Hay muchas ternas. Hay muchos videos. Yo creo que la gente que vio Olga desde el principio va a disfrutar mucho. Y gente que se enganchó más adelante. No va a disfrutar. Va a haber momentos y va a decir: esto lo quiero ir a buscar porque no puedo creer que haya pasado esto. Bien, me gusta. Hay muchas ternas, muchas categorías. Me gusta. Tenemos una alfombra roja. ¡Amo! ¿En dónde? En el baño. ¿Afuera? Sí. En la calle. ¿Y para qué? Goni va a ir recibiendo a todos los invitados. ¿No viste la cantidad de mesas que hay? No, esto va a estar lleno de invitados. Estás para pararte en la puerta de un boliche, Goni, ¿eh? Estás así para, full, para pararte. Sí, total black. Sí, sí, sí. Y autorizar gente a pasar. ¿O no? ¿No? Siento que das el physique du rôle. El auricular es lo que hace un poco la diferencia. Ay, el auricular es mi sueño. No, para mí el auricular le da seriedad. Te empodera muchísimo tener un auricular y hablar. Y el handy, cara de, el sí, handy. No. Había una vez un chabón que trabaja en una productora me dijo técnicas para colarte en un recital. Handy. Sí. Handy y vestimenta de que estás laburando. Tipo de negro, todo de negro. Sí. Claro, nadie te mira. Yo la me colé una vez. Cambiando. ¿Quién va a ir a un recital con un handy? Yo me colé una vez con una cinta scotch en el brazo. ¿Y eso de qué te servía? De que quién va a una fiesta si no está trabajando con una cinta scotch en el brazo. Ah, como que colgada. Una cinta de fui por la puerta del proveedor y le dije, mira, tengo que poner cinta acá para todo lo de sonido porque no. Me encanta. Bueno, yo hice la de pegar con. Más chota la mía. A ver. El precinto roto, pegarlo con un chicle. Nadie te tironea el precinto. Es verdad. O sea, a veces sí, pero poco. Entonces le dije, mira. Bien. A mí lo que me gusta de las fiestas que no son. De las fiestas o de los recitales que no son tan pro, tan arriba. Que es que medio que es como las rifas. La rifa la compras en cualquier librería y están las rojas, las azules. Que es un papelito promedio. Así. Y hay muchas cintas que son de distintos, en distintos boliches y cosas que son cintas. Lisas. Y son naranja, fucsia. Yo eso lo repienso, pero yo pensaba, ¿cómo no supe esto de antemano? O hay que tener tipo siempre en la cartera una cintita de cada color por si justo. Es más fácil colarse cuanto más grande es el evento. Esto hay que decirlo, porque hay una fantasía de que es al revés y en realidad cuanto más grande es el evento, menos gente sabe qué está pasando en el evento, obvio. Más gente que vino específicamente para ese día hay y más puertas regaladas. Pero también puede aparecen. Ser más traumático la reprimienda. No, porque vos entras un a boliche. A mí no me gusta que me reten, tipo quedar expuesta de que me quise colar es lo peor que me puede pasar en el evento. Bueno, sí, tenés que ir con actitud, pero sí, entrar a un boliche es mucho más difícil que entrar a un festival. Una no vez voy a dar nombres. Un amigo mío estaba tan pero tan escabio que flasheó en su mente que podía colarse a un boliche por una ventana en Mar del Plata. Lindo. Y la imagen que todos vimos era el de seguridad así, al lado, viendo cómo el tipo estaba pasando tratando por la ventana al lado del chabón. Flasheando que nadie lo estaba viendo. Hermoso. ¿Y estaba al lado afuera o adentro el de seguridad? No, afuera, viendo cómo el tipo se estaba mandando por la ventana. Lo dejó jugar un poco igual. Sí, como está haciendo este idiota. Y el otro flasheando James Bond. Yo tenía un amigo muy grandote cuando éramos adolescentes, que ahora no me acuerdo cómo le decíamos. El chiquito, seguro le decía. Sí, no, era como decirte Leviatán. y había una fiesta del banco en el Club Ciudad y levantó todo el alambrado entero y entró toda la gente que estaba afuera. No. Y claro, pero la fiesta del Club Ciudad era en la otra punta, no es que era atrás de ese alambrado, no es que levantabas, entonces todos corriendo por todo el club y la seguridad tratando de agarrar al que agarraba. Y tengo hasta ahí. ¿Existe realmente el concepto de los que se meten en bodas? Ay, los que se, yo creo que sí. Los rompebodas. Sí, porque está como la fantasía, está la peli, qué sé yo, pero. Yo siempre fantaseé, pero nunca lo hice. Yo creo que existe, pero menos atrevido. Como que avisás que vas a ir, entras en más uno de alguien que no, pero no te vas a. No, uno. Eso no cuenta. Eso bueno, no cuenta. Eso se hace. Está bien, pero eso no cuenta. No, meterte en un casamiento de un random para mí no existe. O sea, lo hicieron cuatro personas. Una en el vez mundo. Sí nos pasó. Sí, no, para mí sí existe. ¿Cuántas personas en el mundo lo hicieron? ¿Mil? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Sabes cómo haces para que no te saquen de un boliche? ¿Cómo? ¿Los patobas? Si ¿cómo? Te tienen que sacar. ¿Te pasó muchas veces? Sí, obvio. Yo llevo un pomito de detergente. ¿Y entonces? Y vos te pones en cuello y brazos y se le resbala la llave todo el tiempo. ¿Entendés? O sea, te quieren agarrar así. Claro, y se resbalan. Entonces vos podés ir pasando. Hay que ir enjabonado. Y perderte en la gente. No, tirás ahí.
Tirás ahí con el sudor y el detergente y ya se hace la, ay, qué asco. Se hace la, la espuma. Te da mucha vergüenza y te duele el ego. Te sacan de un boliche y ya estás en esas. Te parece como parte. Ya estás en hablando esas. En serio, creo que nunca me sacaron. ¿Nunca te pasó? No. Okay, porque... A mí sí me sacaron colándome y me sacaron una vez pensando que estaba vendiendo droga. De verdad. ¿Y qué estabas vendiendo? Nada. No, ¿por qué pensaron? No, estaba pensando algo estás vendiendo. No estaba consumiendo. No, no estaba haciendo literalmente nada. Fue portación de cara. 100%. Dijeron, ¿portación de cara de dealer? 100%. Ahí era porque no estabas bailando, boludo. No estaba. ¿Y la gente que no baila vende droga? Y no sé, yo soy del estilo de la gente que si va a un boliche se queda parado. ¿Te pasó que te acusen también? Y pero es como algo raro. ¿Para qué viniste, flaco, si no es para vender falopa? ¿Estabas parado en la barra? No estaba muy quieto. No estaba muy quieto. No tenés cara de vendedor de droga igual. No te hagas la importación de cara, tenés cara de dealer. Pero no estaba haciendo realmente nada. Cara de filósofo que estudió en Puan. Igual fue a los 18, pero sí, y fue bastante violenta la sacada, ¿eh? Ay, pobre. Pero bueno. ¿Qué hiciste, Lucas, de la gente con cara de vendedor de droga? No, yo no dije nada, ¿eh? Recién, de hecho, estaba leyendo el chat de Twitch. Dijiste porque ahí estaba tranca. Y me sentí medio mal cuando lo dijo. ¿Sos blanquito, hijo? Me dijo, me sentí medio mal cuando lo dijo. ¿Sos medio blanquito, hijo? Sí. No dije nada. Sí, una vez, otros lugares donde la gente se cuela o se cola. ¿Cómo se dice? Se colaliza. Eso. Se colaliza. Exactamente. Sí. Una vez estábamos en Rock and Pop trabajando en la radio y había una persona. Espectacular. Eso pasa un montón. Pasa un montón. Que es como... ¿Había una persona? No, no. Había una persona que... digo, estás en un pasillo, hay tanta gente, no sé qué, pum, 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 gente que entra, que sale. Y en un momento empieza la pregunta, tipo 10 y cuarto de la mañana, alguien dice... ¿Quién es? Y uno comete el error de decir, creo que vino con Iván. Sí, claro. Ah, perfecto. Y empieza a correrse la bola de que ese vino con Iván hasta las 2 de la tarde. Día libre el tipo. Que alguien dice, che, ¿qué hace este tipo acá? No, creo que vino con Iván. Iván... Claro. ¿Este vino con vos? No. Y el tipo tuvo cuatro horas. ¿Un oyente? Un oyente. Bueno, pará, ¿saben qué pasó? ¿Saben qué sucedió en Olga y las Bandas Eternas? ¿Qué cosa? Ay, sucedió atrás. Bastante, no sucedió poco. ¿Qué cosa? Un momento en el que la seguridad del lugar, no sé, de supongo que el Movistar, no, la verdad que no sé cómo lo organizaron, sí. Soltó la entrada de donde estábamos nosotros, en el VIP, donde estaban todos, estaban las bailarinas cambiándose, todo. Ah, en camarines, en la parte de atrás. En camarines, claro, y yo me estoy sacando un trago, me doy vuelta y veo uno sin pulsera, nada, y me dice, capo, ¿me puedes hacer una fotito? Y le digo, sí, de una, me pareció medio raro, ¿viste? Y dije, no va a ser, qué sé yo, el primo de Goni diciéndome, saquemos una foto. O el hermano de alguno, ¿entendés? Sí. Y viene un amigo de él y lo mismo, lo abraza, es como, qué lindo, estamos acá. Como entramos, que no disimulan. Entraron caminando sin disimular en absoluto. Porque yo si entro no te pido una foto, tipo, la hago de callar. Ah, no disimularon. Acá me da gracia que ponen, el dealer usa riñonera cruzada. Debe ser por eso. Tenías riñonera cruzada. Siempre. Ah. Te pará, regalaste, rey. Y nosotros con Miguel vivimos una situación en el Colón. En el Colón. De jamón y queso, se mandaron unos pibes con traje. Sí. Solamente con traje. Hermoso. Y entraron y medio que nosotros estábamos comiendo en el. Comiendo una boludez. Y los pibes se acercan, no sé qué. No, sí, logramos entrar. Digo, wow. No sé cómo hicieron. Y todo el hermano ahí. Corte A. Y ahí entraba el Bebote Álvarez, estaba Diceo adentro, ¿viste? Corte A. Nosotros vamos a un palco, qué sé yo. Pasan 20 minutos, los pibes en el palco de al lado. ¿Ven estos pibes? El día que te chamullaste a Frigerio. ¿Cómo? Bueno, Luqui, Andrea. Bien ahí. Bien, boludo. No, para de mentir a Pau, ¿eh? No le da. Che, es re divina. ¿Cómo? Pau. Divina. Pau. Me cayó re bien, Pau me cayó. La re más. Bien. Qué linda grabó el story que subió ayer en tu estudio. ¿Qué story subió? Una re linda, amigo. Yo le puse, estás divina. Me contestó, me dijo corazón. Corazón. Subía una story diciendo, la casta al final eran los jubilados. ¿Esa decís? No. Ah, los jubilados son la casta. ¿Los jubilados? Ah, esta. Esa. Es muy linda, mira. ¿Por qué bardea a los jubilados? ¿Por qué le dice casta a los jubilados? ¿Está bardeando a los jubilados? Es igual que vos. No, es irónicamente. Claro, como decís, no me voy a decir. Sí, es muy linda. Che, está rico eso, ¿no? Está buenísimo. Che, esto que trajiste es un error. Sí, pero nosotros estamos haciendo como tratando de hacer un show, boludo. Un ratito. Hoy entré a Premio Solga. Sí. ¿Quién se llevará el oro, no? ¿Quién es el APRA de Olga? ¿Quién votó? Nosotros, todos nosotros. Yo no voté. No, una mesa medio dictadura. ¿Quiénes eran? Saba, bien, yo, bien. Bernie, Luis y uno que le regalamos unos puntos que es el hermano de Saba, Bruno. No viene, sí. Que viene a ver con el mate a ver qué onda.
regalamos unos pocos. Saba viene mucho. Saba sí, Saba labura. Pero pará, Saba labura, pero Bruno puso, no. Pero Bruno puso la inversión. Y bueno, sí, eso es para poner un papel impreso, no es poner nada. Perdón, impreso. Te quiero decir algo y podemos tener otro debate larguísimo. Pero, yo le digo gnocco. ¿Cómo le decís? Gnocchi le digo yo. Gnocchi. Y... Gruñoqui. Por poner un papel, por pasar de mano un papel a otro, bueno, final, ¿dónde está la cabeza ahí? Y bueno, pero entonces al final sos muy zurdo vos. ¿Quién? Vos. En eso sí. En Chocobar a full. No, Chocobar no tiene que ver con esto. Digo, en eso de que el inversor no está haciendo ningún esfuerzo, estás diciendo. Obvio que no. Bueno, es hoy descubrí que lo de Migue y ayer Nati también, Nati JP le empezaron a decir. Ah, sí, Nati JP. ¿Cómo es Nati JP? Ah, bien. Pintó una que ella misma no esperaba. Es que estamos conformados de las columnas de Tutti Frutti. En lo que es social, yo soy recontra zurdo. Ah, ¿cómo es tú? En lo que es seguridad, soy mano dura mal. En lo que. bueno, te vas a chocar muchas veces. Y choco con mí mismo. ¿En Mundi qué sos? ¿En qué? En Mundi. Perú. Así, boludo. Estamos conformados de muchas cosas. Y después te agarrás de lo. Si no sabes votar. Te agarrás de lo que más o menos te cierra. Claro. Yo tengo amigos que a su primera votación votaron a Narváez porque tenía un tatuaje acá. Muy fino, lindo. Era. Y bueno, es así. Cuando sos pibe. Cuando somos obvio. Pibes. Ya no sos pibe. Bueno, ¿qué no? 40 años. ¿No? ¿Ustedes son pendejos? Sí. No. Sí. No. ¿Cuándo lo decidí? ¿Cuándo lo decidí yo? Yo lo decidí más o menos hace 3 años. ¿Pero qué te pasó? Cuando la gente dejó de decir, cuando yo decía mi edad. Cuando dejaron de decir como, chicos. Y pasaron a decir, estás pendejo. No, ser pendejo es algo para siempre, boludo. Basta, amigo, eso querés creerte vos. No es así. Vos lo ves al Pachi Martínez y es un pendejo. ¿A quién? Al de Quintafondo. No el es Pachi. Es un pendejo. Es un pendejo. Vos lo ves a Aymar, que yo lo veo todas las mañanas. Sí. Porque compartimos colegio con nuestras hijas. ¿Alguien? Es un pendejo, boludo. Aymar puede ser. Es un pendejo. Justo tiene cara de... Culini es un pendejo. No, sí. Es un pendejo. Vos la madre de los Chela. Un pendejo. La mamá de los Chela. No es una pendeja. Sí, una boludo. Señora potra. No, chico, por una pendeja favor, divina. No sean negadores. Bueno. ¿Vos sos pendeja? Yo sí. Bueno, yo también, boludo. Yo tengo 29 todavía. Es lo mismo. No, es lo mismo. Es lo mismo. 35 tenés. 36. Es la misma edad. Está del otro lado, bro. Para mí es la misma edad, 29 y 36. Es como te sentís. ¿Vos ya eras padre a mi edad? ¿Vos, no, estaba, ya había metido el escopetazo, pero todavía no había nacido. Ok. Ya estaban nadando esos chicos, ¿no? Okay. Ya estaban los meolans ahí. Haciendo su trabajo. Sí. Ya estaban en la Olímpica. Vos ya tenés que tener un pibe, ¿eh? No, ¿le construiste? ¿Qué dijiste, Luca? Que entró en esta, Miguel, la de que todos tienen que tener hijos. ¿Tengo que tener hijos? A veces me preocupo. Ayer hablé con una amiga que... Ya congelaron unos tipos. Compañera de Playroom, que no quiero tener pibe. Dije, no, porque la libertad... Todo igual, Yo con los hijos y la monogamia soy mano dura también, ¿eh? ¿Qué querés? ¿Dios, patria, familia e hijos? ¿Monogamia o bala? Sí. Esa la banco, ¿de verdad? Sí. Es una metáfora, hombre. Está bien. La de monogamia es una metáfora. Sí. Porque Homer es como que todo el tiempo mira como diciendo, ¿vas a salvar esta situación? No voy a salvar. Pará, Homer. Nada. O sea, hay la parte en la que Lucas salva. Yo veo el programa. Ustedes. Hoy no salva. No. Monogamia o bala, bro. Hoy claro, salve. Sí, está bien, como expert. Sí. Exactamente. Sí. Y hijos, hijos, hacelo por la especie, boludo. Yo un hijito igual, sí. Lo que pasa es que si es uno, son tres. No. Si es uno, son dos. No es como la birra. Para mí el número son tres. Pasa que eras tranza de boliche, boludo, y ahora querés tener hijos. Tres. Que tengan un grupo de WhatsApp. Para mí ya es tarde para mí. Yo quería tres y con dos cerré. ¿Cerraste? Sí, me atrás trompas. Y... Trompas, se dice el ligue. Y ya está, porque tres son dos manos. Son en el auto atrás hay dos lugares. Uno más. No, tres no. Para mí tres así, es perfecto. Claro, no. Nosotras somos tres así y a mí me encanta tener dos hermanas. Claro. Pero tu viejo tiene un bagaje. ¿Eh? En Stitor. ¿Qué tiene? El chupaconcha de caballito, le dicen. El conchero estirto, de caballito, ¿no? Metáfora total. La lengua se mueve en menos frames que el cine. Me voy a morir. El yacultazo dura una semana vivo. No, sí. No. Una semana vivo el yacultazo. Él culea y después baja el óvulo 2 semanas después y todavía están así los... En la puerta de gira, con la cara de Nati. En la puerta del único, ¿viste? 4 de la mañana en la puerta del único, de Sonoman. Ay. Sí, ahí, bajada nave. ¿Todo bien podemos entrar? Cabezazo. ¿Todo bien podemos entrar? Tres pibas todas fuertes le salieron, todas piernudas. ¿Sabés qué era lo que era ese espermatozoide? Tachona.
Olvídate. Para mí 3 es un buen número. Sí, 3 es un buen número. No, no, 3 no. Uno más, uno boludo, más. Está bueno cuando... Lo que pasa es que siempre es lo mismo. Es si está buena la familia y está tener buena... 3 es la muerte. Lo digo por experiencia. Sebastián, lo dice un padre de 3. Está bien. Lo dice un padre. Era un infeliz, Sebastián. Es la muerte. Vos le obligás a Baby a que tenga sí o sí todo el tiempo buen vínculo con su hermano. En cambio, si vos le das uno más... Puede alternar. Claro. Yo no encuentro padres que te digan que está bueno ser padre, salvo vos. No. En la vida, ay, de verdad. ¿Cómo no? No, mis amigos tampoco, boludo. Yo mis amigos me dicen literalmente sí. No tengas hijos, pero el otro día uno vino y me lo dijo en serio, me lo dijo muy serio, me dijo, hey, no te estoy jodiendo. No, esto no vale la pena, en serio. Mirá, yo estaba el nene ahí al lado jugando. Estaba escuchando. Estaba el nene escuchando. El nene jugando con un arma. Sí, y no, me dijo, en serio, no. Envidia no dan. No dan envidia. A mí no me dan muchas ganas, la verdad. Envidia no dan. Boludo, yo los veo. Amigo, cuando tenga uno. Pero, man, duermen re poco. Algunos duermen bien, ¿eh? Duermen mal. Tenés que tener suerte salir de uno. Los chicos duermen perfecto. Uno cada 2000. Depende, boludo. Las vacaciones es buscar algún lugar donde los pibes estén entretenidos. Luqui, vos no querés. Vos fuiste eso, Luqui. Yo quiero tener hijos, yo sí quiero, pero me sorprende que todos los amigos que tienen vengan y te digan en serio en la cara, no tengas hijos. Me parece que es como que se desbloquea un amor que realmente ninguno de nosotros que no somos migas estamos pudiendo entender porque no lo conoces. Yo tengo una de 8 y mellizas, no tengan hijos. No, pará, no está bueno ese mensaje. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, Nati, pero también estoy de acuerdo con lo que dice Lucas. Toda la gente que es padre no me dan ganas de tener hijos. A mí me encanta tener hijos, sobre todo porque vos sos mi hija y sos la mejor. Te amo. Para avisar, ¿por qué dijiste que tengo 8 años? No, tenés 7. No, no importa eso, pero a mí me encanta ser papá. Gracias por elegirme como papá. Eligió. Te amo. No te eligió. No igual. Te pudo elegir. Sí, los hijos eligen a los padres. No tuvo ninguna posibilidad de elegir. Gracias, mi amor. Es científico. Persona de Baby, vos lo elegiste a él como tu papá. No sé. Claro, no se acuerda. No se acuerda. Alternativa. Gracias, te amo. ¿Te acordás de vidas pasadas, Baby? ¿Eh? ¿Te acordás de vidas pasadas? Tipo, que eras antes de nacer y todo eso. No me acuerdo cuando yo era bebé. Claro, claro. Es difícil acordar. Benito era un irlandés. Lindo. Me lo dijo el otro día una señora muy sabia. De verdad, que en otra vida fue irlandés. ¿Crees en eso? Sí. Tené cuidado porque va a ser bravo este. Gracias, mi amor. ¿Comiste algo? ¿Te querés algo a morfar? No, hay que tener así el brazo, me encanta. Hay que tener hijos, boludo, re lindo, boludo. Yo tengo ganas, pero es verdad, es difícil, boludo. ¿Pero ganas cuándo? No sé. Ustedes pueden esperar cuando quieran. Lo que, eso es verdad. Lo que sí me dijo mi viejo en varias oportunidades es... Vos, ¿eh? No, eso no. ¿Qué? Lo que mi viejo me dijo varias veces es vos estás... Callate y seguí chupando. No. Me parece que es una banda. No aplaudan, chicos, no es Leluti esto. No aplauden como si hubiese. No, el concepto estuvo bien metido. Bueno, calle, digamos que es el momento. Lo que sí me viene diciendo bastante. Pero porque él tomaba mucha birra cuando era. Claro. ¿Qué te dijo? Que nunca es un buen momento. Me dijo, vos estás flasheando que hay un buen momento. No, me dice, yo te veo que vos estás esperando que pase no sé qué, para después no sé qué. Me dice, nunca es buen momento. Claro. Hay que hacerlo y ya. Acá hay algo que es verdad. ¿Qué? Perdón, Migue es multimillonario. Claro, es verdad. No es lo mismo ser padre sin esa espalda económica. Claro, es fácil para vos. Y sin departamentos en Málaga. Eso es verdad. Verdad. Sí, eso es cierto. Eso es verdad. Pero igual uno piensa que cuando le está yendo muy bien económicamente... Ahora no, porque me está yendo muy bien. Es lo que yo le digo a él y a su chica. No, ahora estamos bien, estamos muy bien. Este año, Luca, fue un añazo tuviste. Sí. Y Pau también. Sí. Llevó su data. Llevó su data por todo el país. Sí. Dio charlas, enseñó a gente cosas. Sí. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo estás bajando? No. ¿Sabes por eso para mí lo que hay que hacer? Como no hay momento, hay que siempre culiar, pero con métodos anticonceptivos medio random, entonces cuando él entra... Escúchame. Tu idea es coleccionar archivos. Y no me ponchen a mí. A mí no me ponchen. Porque estamos peleando la ESI hace años, ¿viste? No. Digo, no me ponchen. Ay, hacía como 3 días y no te cancelaban, boluda. Esas parejas que dicen que no lo buscaron, pero que, bueno, y se cuidaban. Y a veces, bueno, entonces medio que lo buscaban. Para mí hay que hacer eso, como dejárselo al destino. Tampoco pasa que all in. Es gratis. Teta toma. Es gratis. No, gratis no es carísimo. Toma teta. Y vos tenés dos tetotos que le podés dar gratis todo lo que quieras. 10 minutos. No es que tengo más por tener teta. Sí. No. Sí, boluda. Es un galpón más grande. Obvio que sí. No funciona así. Sí. Escúchame, yo tengo. Ey, no me hagan tetas planning porque voy a hablar solo. Escúchame, si yo estivo latas de Brahma porque tengo un galpón en Pompeya. El galpón es más grande, entra más lata.
Exactamente, no es exactamente como las bramas. Porque la teta, lo que le da tamaño a la teta no tiene que ver con la parte que hace la leche, sino es teta, es piel, carne. El galpón de brama es más grande. Tiene que ver el galpón de grama, de grama. Qué lindo esto, está buscando. Hay más bramas. Bueno, pero ahí. ¿Acá hay brama? Sí. ¿Por qué sale brama? Ay, me da fomo. No, bueno, tengan hijos. Necesito encontrar a alguien contra quien tener un hijo, boludo. Después están carísimos también. Claro, eso están carísimos. Para mí hay que bajarse. Los hijos no, chiqui es caro, no los hijos. No, pero yo, el concepto de hijo tiene mucho gasto. Sí. ¿Cuánto sale un pañal, ponele? Y ayer estaba hablando justo con mi pareja. Había una caja grande, una bolsa grande. Grande, grande, que viene como que si la compras por mucho, que es como la de mejor calidad, no sé qué, sec, pirulo sec. Casi 40 lucas, boludo. ¿Pero cuántos vienen? Y vos pensás que por un bebé recién nacido por día te usa de los primeros meses entre 8 y 10. ¿Eh? Sí, boludo. Lo dejás en un rato más. Y sí, lo que pasa es que ya cuando te pasa la ropa, dejarse en un rato más es tener que cambiarle la ropa. ¿Tienes que cambiar cada 2 horas el pañal? A ver si alguno ayuda. Pará, acá. Puedes, yo no se lo dejo todo cagadito un rato. Yo estoy todo cagado. Después todo el día. Se paspa y gastas en hipoglós, entonces todo derivan. Pero ¿cuánto? Claro, 40 lucas, ¿cuántos pañales? Busca en Mercado Libre, pero a ver alguno ahí. Pero poné los mejores pañales, son los Pampers. Escuchá, te quiero decir algo. Que te regalo. Los descarta. Mi mamá usaba los que había que lavar. Pañales. No podemos volver a los pañales de tela y a la verga. Pañales de tela usaba. Hay que lavarlo, chico. ¿Preferís cuidar el agua? No, preferís cuidar el agua. ¿Viste lo que es? ¿Cómo cagan los bebés, boludo? Cagan muy líquido. No es un estornudo. A ver, pañales. Una bolsa de mierda. Sí. Deluxe. Es Taza Heinz. Deluxe Protection. Gracias. Deluxe Protection. Por 96 unidades. Sí. ¿Esto? Sí. Sale 39 lucas. Bueno, ahí está. 40 lucas. Ahí está. Bueno, o sea, 10 días te duran. No, igual son unos pañales muy chetos, muy arribeños. ¿Qué hay de 10? De ahí después tenés un montón. Tenés los Pampers, tenés Huggies, tenés también Barfi. 80 lucas por mes en pañales nomás. A ver, lo mejor, o sea, hay estamos Huggies. Hablando un palo por año en pañales. Uf. Lo dejo todo cagado. O le das patilla de carón. Lo dejo, pero cagadísimo al pibe. Ay, yo, no, sabes cómo. 4 aprox, si no se caga mucho. 6 por día. 6, 8, dicen. O sea, un poco exageraste, pero. No, boluda, mira. Sí, entre 7 y 8 cuando son bebitos. 8 es una banda. 8 es una banda. No, bueno, estamos hablando de un palo por año en pañales. Bueno, 1000 pesos cada uno. Hay que dejarlo en bola en una jaula. Imagínate ser 6 en el año 2001, migue. Almuerzos de pancho y cena de pochoclo. Par de bioquímico, madre abogada. Bueno, pero ¿qué está contando la bio, hermano, en el chat? Me chupo huevo. ¿Ya saben que nunca en mi vida cambié un pañal? Yo tampoco. Y está bien. ¿Está bien? No, pues sí me da algún primito. Ah, bueno, yo sentí que estaba... Yo tampoco. ¿Vos, pañalero? Jamás. Ah, ¿vos, Luqui? ¿Qué pasó? ¿Cambiaste un pañal? ¿Cambiaste pañal? Nunca cambié un pañal. Estuvo entrenando, ya estuvo practicando. Mañana nunca tienes huevos a eso. No quiero jugar. Al aire. Me parece muy... Vos, Lucas, sos el próximo, amigo. Sí, Luqui. Vos tenés todo lo... Dale, Luqui. Deposita futuro. Apostá. Plazo fijo de carne. Es ahora, Luqui, ya. Pero es que... Dejá las pastillas, Luqui. Dejá las pastillas. No, yo, las pastillas que tomo son para el pelo, no para... Y encima hacen que te va a ver. No, no. Qué estaba bebé. No, manzana. No estaba bebé. No, para ¿Dejaste nada. Eso? Y sí, muy obvio. Bien. No, ¿qué? ¿Las pastillas? Sí. Para mí es importante. Yo las tomo. Pero no te va a belleza. No. Sí. En realidad no, se sufre socialmente y culturalmente porque no te dan ganas y no tenés ganas. Entonces no lo sufrís. Claro, entiendo lo que decís. Claro. Sufre de tu pareja, claro. O vos, que tu hombría, si sentís. Hay que dejar de decir. ¿Está babé o está muy babé? Hay literalmente cero papers de eso. No, pará. No, sí, boludo. Yo tomaba... No, el finasteride baja la libido. No. Sí. ¿Cómo yo, no? Yo cuando... Pregúntale al doc. Un montón que... No está... ¿Está el doc? Pregúntale al doc. Preguntémosle. ¿Tendrás la libido muy ahora, alta vos? Ahora no se lo pregunto. No hay relación directa. Esperá. No hay laburo científico que muestre relación directa. Yo cambié la medicación porque una, sí, era medio ahí Watercrombie. Y dije, che, esto me parece que no va. Solté, me dijeron, prueba con esto. Y con la otra, ¿qué Watercrombie? O sea... Va a ver, ahí. No, pero no llega a funcar, no, está bien. No, en realidad lo que me pasaba realmente no era... O sea, es... Pulseada de Flaver. Es esto, claro, una pulseada de Flaver. Lo intenta, tiene sus momentos y después de nuevo. Sí. O sea, es te pasa duda, un. La piba se empieza a aburrir, vos decís, no, está todo bien, para que. ¿Estás que te ayude a algo? Sí, para que me voy a sacar una media y por adentro decís, carajo. Te salís de algo, te salís de la línea un segundo y se apaga.
Y sí. No, no. Tenés que pensar en Fanny Mandelbaum. A mí me pasaba que yo pensaba al ¿cómo principio. ¿Cómo te calienta Fanny, eh? Era, todos. Yo me iba de toque, ¿viste? Mm. Entonces sí. me. ¿Qué me iba? Y como que ya me acababa de toque. Ah, ok. Entonces mi abuelo, mi psicólogo me dijo: pensá en algo, tipo, no sé, pensá en tu abuelo y si me acababa antes. No, Miguel. Claro. La técnica era para después. Yo empecé a comer justo ahora. ¿Ya arrancó con una brusqueta de Vitel Toné a las 9? No sé. Hoy hay en la puerta de Olga, en la esquina de Olga, hoy hay una hamburgueseada, unas patis. Sí, sí. Hoy, porque no es solo pasarla bien nosotros, invitación, sino ¿eh? Ustedes van a comerse unos patis de arribeño. Rico. Rico, rico. Encima, re lindos panes, que eso también es muy importante. Muy. Mulliditos. Son las 9. Oye, bueno, pero pará. Ay, tenemos un dron en la esquina de Olga. Saluden al dron. Último ¿no? programa del año, qué locura. ¿Sabés qué quiero comer? Mira, subí el edificio. Primer piso no es nuestro. Segundo. Segundo sí. Filmar primer piso. Vamos a ver qué hay. No, porque son medio gente que le gusta laburar. Labura de verdad. Le quiero convencer para que nos deje pegar stickers. Sticker no, un buen stencil ahí. Y el de arriba, el segundo sí es nuestro. A ver, ¿lo puedes meter? ¿Puedes meterlo por la ventana? Metelo por ahí. Chicos, es muy difícil. No, este es un genio. Pero pará, es muy difícil. Que alguien por la otra es más estable, más abierta. Tenés una más, eso. ¿Te mostramos la oficina de Olga? A ver. Mira. A ver si entra. Ay, nerviosa. Que alguien le abra más. Igual es un genio este. ¿Puede abrir más? Sí, pero está muy finito. No pasa por ahí. Sí, pasa. Pasa, después sí, pasa. Después lo dejás ahí. Yo sé qué pasa. Mirá. Ay, ya. ¿Ves que es un genio este pibe? No. A ver si lo metes. Es un genio, boludo. Ay, ya. Es un genio. Anda arriba, mirá. Entró en la oficina. Es espectacular. Esa es la oficina de Olga. Ahí están los sillones. Mirá, el ceviche que me olvidé anoche. Mirá el ceviche, allá en la puntita. Ahí está en la punta de la mesa. Ahí está el mate de guisa. Mirá, está volando el... Mi adolescencia. Entró en las oficinas de Olga. Adolescencia, ¿eh? El Rolisec. Ahí ya. Entró por la ventana. Hola. Mirá el ceviche que me olvidé ayer. El ceviche ayer con la coca. Está tal cual. Ahí está, bella. ¿Ves ahí? Mirá, ahí se ve el calco de Olga, que es divino. Claro, pero está en el segundo piso y no se ve tanto abajo. Mirá, girá, anda para la sala a ver si está abierta. Esa es la sala que dice sala 0. Sala 0.2. Esa era de las reuniones. Esa es la de las reuniones. Sí. Piquis. Mirá quién está. Sabita. Está Saba. 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 No está viendo el programa, Saba. No está viendo ni tampoco el programa del año. No, está fumando. Anda para el otro lado. Nunca no está fumando. Girá para atrás. Para que le voy a llamar por teléfono. Es impresionante que nunca no esté fumando. Ahí, dale al fondo. Cuidado, contra el vidrio. Uy, le gusta el arte. Para la derecha. No había nadie. Ahí está mi sala. La sala no, C. Que no había nada ni nadie. No hay ni computadoras. Mirá, no, es un lugar de cowork y todos tienen sus compus. Sí. Cuidado, que ahí hay otra sala. Al lado está la mía, donde jugamos a la Play. Ahí está Sabita. Metete en la sala. Anda con Sabita. Anda. Saba. No entiende nada, Saba. ¿Qué hace? ¿No lo vio todavía el dron? ¿No ve el dron? Capaz está con los AirPods. Saba está aisladísimo. Parle de porro, en serio. No. Con Juan Mezquita. Mezquita viendo como la fuga y... Mezquita está en la... Mezquita está viendo cómo arma dos offshore más antes de las 12 del mediodía. Andate al fondo, a ver. Sabita le fuma en la cara. Che, son enormes las oficinas, nunca subí. ¡Hola, Jimena! ¡Hola, Jimena! ¡Hijo de puta! Ahí está la sala UBI, mirá. ¿Nunca subiste, Jimena? No. ¿Nunca subiste? Mirá, ahí están. A ver quiénes están. Son? Están Andy y... ¿Quién está? ¿El niño magia? Sí. A ver. Sí, el niño magia. Ahí está. Anda a la oficina de Sebi, la que tiene un galgo sosteniendo un espejo con la boca. Andy está viendo... Nada más, una silla con un black label. Ponchá la compu de Andy, que está viendo las métricas, a ver qué está analizando, a ver si funciona o no funciona este momento. Andy está analizando ahora si esto sube o baja. ¿Sube, Andy? Andy, pulgar para arriba, pulgar para abajo. ¿Están subiendo o bajando? Mirá lo que es el Excel de Andy. Mirá lo que es ese Excel con todo el número. ¿Se puede subear o no se puede ver? No lo muestra, dice Bert. Imagínate que yo mostré el teléfono de Santiago Caputo. Así no. Ahí estamos viendo todos los canales de stream. Está Urbana, está Luzu, está Olga. ¿Qué más? Bueno. Toma mate. Generación Z. Mirá, ¿a quién votó? Voto cantado, ¿eh?
Son re lindas. Mirá la sala UBI, lo que mirá lo que es la sala UBI. La sala UBI es la oficina de Miguel. Es la única que está esmerilada. Ah, claro. Sala UBI. Porque se casca en la oficina de Miguel. No hay nada dentro, ¿no? ¿Qué hay? No, ¿sabes lo que hay? Vos te morís. ¿Qué es? ¿Querés venir? Sí. ¿Quería verla? Obvio, ahora. Esperame ahí, dron, esperame ahí, dron. Volvamos 11:30. Pará, mirá lo que es la sala UBI. Pará, y no tienen mic, ¿no? Allá arriba no van a poder hablar. No sé si llega. ¿Toro llega o no llega? Hagan señas. Con dígalo con mímica. Baby va para arriba. Ese es el van a aparecer por ahí por el ascensor. Está bien, metete por ahí si podés. Che, perdón, ¿hay mucho espacio? ¿Todo esto que es un piso entero? Sí, sí. Claro. Pero también hay otras personas. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que compartimos. Pero ahí está la entrada de Olga. Por ahí van a aparecer por el ascensor. Quédate ahí. O míralos por el ascensor. Chicos, el que está manejando el dron está. ¿En dónde está físicamente la persona? Acá, al lado. ¿Y cómo no se pierde ahí entre porque las está cosas? Viendo todo con unos lentes. No, él ve todo como con una. Tiene unos lentes. Como ¿es un casco de siempre puesto. Siempre es un capo. Sí, un guaso. No, es un genio. Ahora quiere un dron para ahora, algo. Ahora van a aparecer por ahí. A ver. A ver dónde está. ¿Se lo podemos ver dónde está? Hola, Jime Palera, dice uno. No, está rico, ¿eh? A ver. Yo me comí. Ahí va, ahí va. Hay buena mira, mira. Ahí entraron. Sí. Van a entrar a la. Que no se vea la clave de mí, eso no sé qué hace ahí. Eso. A ver. Mira, mira, mira lo que es la OBI, la sala OBI. Nunca la vi yo. Mira, mira, mira. Yo tampoco nunca la vi. Mira lo que es. ¡Ay, bárbara! ¡Qué linda! No es una oficina, chicos, es un living. Sí, sí, es su casa. Ah, está hecho para pelotudear. Miguel, es espectacular. Ahí dormirá la siesta a veces, ponele. Ay, a ver si seguro. Es tipo una oficina chico, de Pixar. Chico, qué hijo de mil putos, una Play. Yo me imaginaba una oficina, eso no es una oficina. Sabes como prendés la tele y está Xvideos. Es que no labura. Obvio, pero dije, bueno, va a no laburar en una oficina. Mirá lo que es. No, no lo puedo creer. ¿Pero cuándo usa esto? ¿Antes y después del programa a veces? Después del programa. ¿Se queda acá ahí? Mira, nada. No. Y ayer jugamos dos partidos, le gané dos. No. Mirá la cafetera. ¿Fita? Ah, esa es la cafetera de la que le hablaba. Sí. Mirá la heladera. No es una oficina, es un playroom. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, baby? ¿Eh? Es un mini cuarto. Es un mini cuarto. Claro, claro. Mirá lo que es. Mirá, 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 mirá. Chicos, qué masa. Está buenísimo, está buenísimo. Es increíble, es increíble. Se armó un departamento ahí. Es que literal ahí, ¿sabes la siesta que me duermo? Puedo dormir horas Jurassic ahí. Park. Che, que viene el que maneja el dron, ¿eh? Sí, no, estamos haciendo los pelotudos, lo que pero... está haciendo es increíble. Cortá. Ah, lo mismo me dijeron cuando volvemos al piso. Ahí. Che, qué hermoso. Bueno, mal. Atención. Amigos, cumplimos 20 años yendo juntos a la par, haciendo que puedas transferir, invertir, pagar y vender de manera más fácil, pero sobre todo haciendo que puedas seguir creciendo. Desde hace 20 años en mi país hacemos todo con Mercado Pago, así que muchas gracias Mercado Pago. Bueno, tenemos ya para arrancar porque van llegando nuestros invitados. Hoy son los premios Olga, estuvimos charlando, mesa, todo, pero son los premios Olga en el último programa del año. Sí, así es. Y si quieren, ya le damos un comienzo oficial a esto. Atención, Goni, ¿nos escuchás desde la alfombra roja? Pero por supuesto que los escucho, chicos. Esta alfombra roja está que arde. A ver. Que arde. Miren lo que es. A ver, por miren favor. Lo que roja. Es este armado de primera calidad. Qué producciones. Para los premios Olga estamos muy, muy felices. O nuestros primeros invitados. A ver. Veo que viene Juan, veo que viene Leti, mirá. A ver. Juan Agosto, Leti Siciliani, no. Miren lo que es esto, por favor, prenda acá. ¡Cántame jamón! ¡Leti! Los mostramos un poquito. Chicos, expectativas. ¿A cómo están? Buen día. Estamos muy emocionados de estar acá. Nosotros también. Que muestran los looks, Goni. Chicos, ¿cómo? Todos dormidos. Que agarre el mic más de arriba, sí, sino. Largas. Sí. Estamos acostumbrados a que sea de noche este tipo de galas. Hoy es de día, horario atípico. Es como si estuviéramos en Ushuaia. Qué pelotudo. Mirá esta elegancia, te lo pido. Mirá lo que es. A ver esto, a ver esto. Córranse un poquito más para allá. Vamos a hacer un cambio de mic. Está ahí boca, está, Juan estábamos Augusto, mejorando ¿verdad? Los mic porque no teníamos señal. Vemos un poquito a Leti. Ay, Leti. Emoción. Qué zapatillas. Lo apito. Campeona del mundo, 3 veces. Leti, qué lindo verte. Me alegra mucho verlos. Estoy muy nerviosa, muy contenta, emocionada, nostálgica, todos juntos. Luquetes, ¿quién los vistió? ¿Los vistió alguien? Literalmente la ropa me la puso mi novia. Bueno, no. Nuestra novia, bueno, querrá decir. Ey. Vos te la pusiste nuestra novia, reina. Chicos, ¿expectativas para el premio de oro, de Olga de Oro?
Yo creo que lo merece Sebi Schürmann. Yo voy por Nati. Chicos, disfruten de la gala. Adelante, por favor, adelante. Pasan al estudio. Bienvenidos. Ahora, bienvenidos. Chicos, ¿se me está escuchando bien? Perfectamente, Goni. Ahí va, porque estuvimos con un temita con el micrófono. No, acá la viene gente aplaude afuera. Uno de nuestros columnistas estrella, sí, el doctor Pereira. Diego Pereira, ¿qué pregunta teníamos para hacerle a él? Todo bien. Con la novia. Finasteride. Ah, Finasteride. ¿Te gusta esta gala que estamos haciendo? He pensado todo esto. ¿Qué hago yo acá? Tipo, nada que ver. Tipo, no sé, espectacular. La organización, ¿te está escuchando, Goni? Con nada que ver, uno de los columnistas más importantes que tiene el canal. Bueno, bueno, un orgullo, la verdad que muchísimas gracias por todo y bueno, y un placer estar acá y la verdad que no sé qué decir. Vamos a mostrar esta elegancia también que tiene el doctor. Goni, pregúntale si el Finasteride te baja la pija. El Finasteride nos así, baja... Así, pregúntalo, Goni. O sea, ¿decisa el asta? Sí, afirmativo. Pero perdón, decirle sí, que acá... Sí, o sea, disminuye el deseo sexual y genera impotencia funcional también. Goni, porque acá estamos con Eio, sí, que toma y como acá que dice que a él... No, acá estamos okay. Con no le afecta, man. En eso, dice, puede ser. Dice Eio que toma y que no le afecta el deseo sexual. O miente. Bueno, estaríamos ante un caso paranormal de la ciencia, entonces. Eio, ¿sos mentiroso o sos paranormal? Eio, lo resuelve adentro. Yo muchas creo gracias, que Doc. Ahora nos cagamos trompados con el médico. Ay, pasa Diego Pereira, duro, columnista, y a medida que van pasando por la alfombra roja, ya van ingresando al estudio y se van acomodando. ¡Equipo! Por favor, déjame abrazar. ¡Qué hermosura! ¿Hay alguien más afuera, Goni, en la alfombra roja? Hay alguien más afuera. Tenemos a nuestros CM estrellas. A ver. Tanto a Juanma como a Coni. Sí. Chicos, qué lindo verlos. ¿Cómo están? Nuestro Goni. Igualmente. Qué lindos que están los dos. Miren esto, por favor. Qué lindos. Coni de CM sería increíble. Una genia total. CM es Community Manager. Community Manager. O sea, maneja las redes. Chicos, ¿cómo están? Preparándose para esta gala, para este evento, para este almuerzo sería, para compartir con nosotros, con Olga. Bien, con muchas ganas de ver qué pasa, quiénes van a ganar. ¿Van a estar generando contenido, Goni? ¿Van a estar generando contenido? Estaremos haciendo eso, la expectativa es total, los premios son increíbles, Goni. ¡Epa! A caer de culo cuando lo vean. Ustedes que están desde adentro, Olga de Oro, algo que sepan que se pueda nada, no tienen idea. Pero le tengo mucha fe a Natuti. Uy, pa. Yo al Tanito, yo creo que es el año Altanito, no. Se lo viene laburando de hace rato y hoy se lo merece. Vamos todavía, chicos, ingresen. Muchas gracias. Nuestro CM. Y último por este ratito. Sí. Otra de nuestras columnas estrella de Soñé que Volaba. Jime Díaz Alarcón, sí, con nosotros. Muy honrada de estar en esta alfombra roja, muy emocionada. Me temo que no sé si vine vestida a la altura de la ocasión, pero bueno, haré lo posible. ¿Cómo no viniste a la altura? Mira esta onda. No sé, un poco... Me vine un poco informal, tal hermosa, vez. Pero bueno, espero estar a la altura, Goni. Es uno de los mejores looks que vi hasta ahora. Qué caballero, muchas gracias. ¿Expectativas para este Olga de Oro? También es una pregunta, va a ser muy frecuente esa pregunta. Muchas expectativas. Quiero saber quién se lleva el premio máximo y quiero ver quién se lleva el momento ACB. Sí. Estoy muy ansiosa por saber eso, ¿cómo? La verdad. Hay un premio que es el... Es verdad, el lo premio dijimos ACB. Ayer. Sí, sí. El momento ACB, el coagulín. Sí, el coagulín de oro. Por favor. Se nos sigue sumando, tenemos uno último esta vez, ¿sí? Sí, adelante, Goni. Preguntale por lo del Finasteride también a él. Ya sabemos, Fabri Ballarini con nosotros. Lo que pasa es que estoy sorprendido. Muy por... alto, no sé si se percibe esta diferencia. Se percibe. Fabri, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. La verdad es increíble esta diferencia de altura. Para mí es la vereda, no está. Está inclinada, chicos. No hay forma de que estemos bien. Okay. Goni, sí, Goni, si vos venís más cerca de la cámara, o sea, si vos sí. Si vos te acercás por permiso, perspectiva, quedás a la altura de él. Sí. Ahí está. Goni, sos igual a él. ¿En serio? Sí. Por favor, sí. Que alguien le saque screen a esto. Me parece único. Qué raro, porque el otro está de cuerpo completo igual. ¿Contento de estar acá? Muy, boludo, no lo puedo creer. Sí, sí, Kay y Frank Casterson. No sé, es rarísimo. Es como, es otra dimensión. No es Argentina esto. A disfrutar de esto. Vamos, Luquete también, me gusta mucho la onda. Es lo que había, sí. Es lo que había. La camisa tiene glamour. Dice algo. Tiene glamour y tiene unos años, así que bueno, la estoy disfrutando al final. La camisa dice
Pogo, Mosh y Slam. Bien. Pogo, sí, Mosh, no sé qué significa. ¿Es un algo? ¿Sabemos? Tiene que ver con bandas, con punk. Tiene que ver con esos movimientos que hacían los jóvenes cuando se tiraban arriba del público. Me gusta, Fabri, muchas gracias. Igual, la ropa la va a estar vendiendo muchas el año que viene. Gracias, disfrutá de esta velada. Bueno, que la ropa, cuide, que la lave. Que la cuide, que la lave, que el año que viene todo feria americana. Sigue cayendo gente al baile. ¿Quién cayó Goni, ahora? Por favor. Otra columnista estrella, tanto de Sería Increíble como de Sonia que volaba. ¡Sí! ¡Sí! Sofi, ¿cómo estás? No sé dónde mirar. ¿Cuál es la cámara acá? El drone. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. ¿Vos cómo estás? Bien, sorprendida. Yo vine acá con la botellita, la mochilita. Entraba re tranquila al trabajo, como siempre. ¿Creíste que venías a hacer una columna? Absolutamente. Sofi, qué lindo verte. Igual también siempre ¿cuánto está lukeada, el dólar? Preguntale cuánto está el dólar. Siempre lukeada a tope. ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el dólar? Está preguntando el señor Miguel. Mira, tenés que calcularlo cerca de 1000, todos los dólares. Podemos topearlo por ahí, pero debe estar en los 980 por ahí desde ayer. Hoy es un día para disfrutar, vamos a hablar poco de economía, así que considera esta como la única pregunta profesional del día. Gracias. Disfruta, Sofi, gracias. Che, muy bueno, Doni, posteando. Sí, era bueno. Sí. Tenemos, uy, bueno. ¿Hay alguien y más? Esto, ¿qué? Y esto es una cosa de no creer. ¿Doni? Ahora sí. Ahora llegó. Es muy cálido. Ahora es él, mirá cómo ingresa el señor Martín Reich. ¡Sí! Buen viernes para todos, Martín, mirá todos esos aplausos que estamos escuchando. Mirá, miren esto, por favor. Muy querido Reich, ¿eh? Sí, voy a ser Reich. Y vino con una mini corbinita. Vino con invitada de lujo, ¿o no, Reich? Tiene un moño. Sí, no entiende mucho. Nina me quería acompañar un día, me dijo que iba a la radio con vos. Y bueno, vino. Pero radio con vos se queda acá enfrente. ¿Viste qué lindo? Y mira, saluda a todos ahí. Mirá lo fibroso que es. Sí. Martín, ¿a vos que te gustan las apuestas y todas esas cosas? Sí, le gusta mucho la timba, Martín. La timba, exactamente. ¿Algo por el Olga de Oro? ¿Algo? ¿Quién pensás que se lo lleva? Yo le veo cositas ahí al. Bien. Me gusta. Bien. Ojo con ello, ¿eh? Vale, me gusta. Disfruten de esta hermosa... ¡Ah! Hay más. No, digo, con esto de evadir a la FIP, él hizo algunas cosas que, bueno, que yo lo banqué y otras que no, y creo que hoy algo se puede llevar. Muy bien. Bien. Disfruten gracias, de esta hermosa gala. No, ¿vos evadís ello? Nunca nos contaste eso. O sea, sos evasor, gran evasor nacional. Evasor. No, es evasor. Soy una persona con distinta responsabilidad impositiva. Claro. Fiscal. Eso. Con otra interpretación de la responsabilidad. Claro, yo me autopercibo no fiscalizado. Jime. Jime, gracias por venir. No, por favor. Qué linda estás, boluda. A todo nada. No dormí, vine directo casi del aeropuerto. ¿Por qué? Ah. Porque estaba de viaje, vacaciones. ¿Cómo están las vacaciones? En un lugar muy hermoso. Sí, estoy en Río de Janeiro. Tremendo. Fui a Brasil. Hermoso. ¿Cuatro el look días? Te lo hizo todo Kenny Palacios. No, nunca lo había estrenado, lo tenía ahí. Kenny Palacios. Perdón, no quiero ningunear para nada, con todo respeto, pero no lo ubico. Igual nombralo bien, es Kenis. Kenis Palacios. Ah. ¿Ese que viste a Wanda? Sí, la peina que ahora está en el Bailando, el estilista. Listo. De Wanda. Kenny, boludo. Kenny, bueno, está bien parada. Pero es cultura general, boludo. No, bueno. Yo conozco a Marcelito de Quisté, a Tito de Matices. Sí. Está Sonny Mandis, que es el estilista de Kenny Palacios. Ay, de Kenny Palacios. Ah, mamushka de estilistas. Claro. Ok, capisco. Claro. Él tiene que ir con su estilista mientras él es el estilista de Wanda. Obvio, atención, Goni, desde la alfombra roja. ¿Quién más? ¿Cómo viene eso? Atentos acá a la alfombra roja. Sí. Estamos por ahora recibiendo gente, van llegando. De a poquito, ahora en breve hacemos un poquito más, así que tienen ahí espacio para disfrutar y charlar. Sigue bueno, los invitados, esta es la gala de los adelante, premios. Goni. Los gala de los premios Olga, ahora recién la alfombra roja. Sí. Hay muchos premios, más precisamente ¿cuántos? Ya te digo. Más de 20. No, son 20 premios en total. Y el de oro. Los que vamos a entregar hoy, 20 premios. Y el de oro. El de oro está entre los ganadores de los premios, como sucede en... Sí, claro, es el último. Claro. Claro, pero digo, el de oro lo gana uno de los que ganaron los otros. No, premios. No. A ver, déjame pensar. Así es, no. Los Martín Fierro. No, pero no. Acá no. Ah, no tiene nada que ver con los ningún otros. Un ganador. Okay. Perdón, el ganador o ganadora puede ser una persona o puede ser programa, por ejemplo, o puede llevar puede ser increíble. Cualquier cosa. Bien. Puede ser cualquier cosa. Atención, Goni, desde la alfombra roja. Goni. Acá seguimos en la alfombra roja y llega una es roja todavía. De nuestras productoras estrella de Olga. Quizás no está tanto delante de cámara, pero es nuestro. Que hablen cordobés, Goni. ¿Cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo les va?
Titi, háblame en cordobés. No, bueno, pero bien intenso el cordobés. Sí, 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 sí. El amarillo patito, el verde botella. Ay, ¿todo sí. esa? Titi, ¿cómo estás? ¡Qué elegancia! Miren a Titi, por favor. Verde botella. Estoy con José, con Olga. Muy bien. Exactamente, eso te iba a decir justo, los colores de Olga. ¿Contenta de estar acá? Feliz. Feliz de estar acompañándolos en nuestro último día. Agradeciendo y agradeciéndote. Preguntale este cuál año. Es su cordobés favorito. ¿Cuál es tu cordobés favorito? ¿Cómo mi cordobés favorito? Sí, ¿quién es su cordobés preferido? ¿Quién es tu cordobés preferido? La Mona, claro. La Mona Jiménez. Corte el bocha. Para los que no saben, Titi estuvo el día de la Mona Jiménez y se pegó unos cuartetazos terribles. Sí, lo cantamos todo, lo dimos todo ese día. ¿De qué parte de Córdoba es Titi? Titi, ¿de qué parte de Córdoba sos? Yo soy de Carlos Paz. De Carlos Paz. Tiene un gesto, viste que la Mona tiene los gestos de los. Los espero a todos. O ¿cuál es el código? Enero, el código de la Mona. Quiero todo el equipo en Carlos Paz. El código de la Mona, ¿cuál es, Goni? El código de la Mona, ¿cuál es? De Carlos Paz. Código, el de Carlos Paz. ¿Cuál sería? No, la seña de la Carlos Paz no la sé. Da, muy Titi. Mal. ¿Pero por ciudad o por provincia completa? No, por todo. Por localidad. Ahí va. Ahí va. Titi. Cambia mucho con la hora vos, igual. Vos que también estás en la interna. Olga de Oro, a ver, hacete una apuesta. No pregunten más por el Olga de Oro, Donny, porque no, lo van a spoilear. No pregunto más por el Olga de Oro. No, es cada uno hace su apuesta, el que en boca. ¿El Olga de Oro? Está difícil. Bueno, pénsalo tranquilo, no hay problema. Voy a pensar. ¿Cómo no pusimos en B-Play para apostar? Tenés tiempo, gracias, Titi. Disfruta bueno. De la claro. Y ahora llega, bueno, el uno. ¡No! El jefe. Ya vimos. No. Saba, ¿cómo estás? El Tao Pai Pai del porro. Saba, vos estabas arriba, vos recién. Sí. Nos pareció verte arriba. Ah, bueno. Uy, no importa nada. Nos banean, nos banean. No. ¿Martín Fierro solo? Un tabaco. No, solo los premios Olga, por favor. Los premios. Los premios Olga. ¿Podemos, por favor, ponchar esta facha? ¿Qué tiene la oreja? ¿Qué tiene la oreja? ¿Qué tiene la oreja? ¿Qué tenés en la oreja? Es un vendedor de carne. Un churrito. Otra tuca en la oreja tiene. Bueno, muy bien. Sabita, a disfrutar de esta velada. Cada vez que lo saludás tiene un olor a porro apagado y es porque en la oreja tiene tucas. Equipo. Perfume a tuca. ¿Puede tener un porro apagado en la oreja, boludo? No, es más, se lo pone prendido ahí. Parece el personaje Radagás, ¿viste? Que anda con los... que anda con los dos. Y se le apaga ahí y tiene todo quemado el pelo ahí. Es casi lo más representativo de Olga. O sea, es uno de los dueños de Olga. Es el jefe. Es el Glade Olga, es Saba. Me dicen que hay que ir con Goni de nuevo. Atención, Goni, desde la alfombra roja. Ya se acerca una de las personas que mejor se viste en Olga y creo que hermosísima. Bernarda. ¿Cómo estás, Bernie? Muy bien, muy contenta. Mucha gente que se acercó. Gracias a todos. Último programa, muy emocionados. Bernie, todos esos aplausos de recién fueron para vos. Ay, gracias. Y ahora sí, vamos a mostrar esto. Regia. Estás medio trolo, Goni. Atrasás, Lucas. Yo no dije nada. Estás medio trolo, Goni. Sí, qué verdad, como vamos a mostrar esto. Sí. Bernie, medio la jaula de la moda, muy contenta. ¿No? Estoy como sin voz porque ayer hinché mucho por Grego, que sí. Ganamos. Pero bien, re contenta. Es un cierre de año brutal el que estamos haciendo. Re lindo. Una de las hacedoras de Olga. El corte, el peinado de Ana María Campoy. A disfrutar, Bernie. Genia, Bernie. Hermosa. Qué obsecuente que es Goni. A disfrutar, no, realmente. Tiene visto mucha alfombra roja, me doy cuenta con sí, esto. Sí, a disfrutar, sí, a expectativas, sí, sí. Los conciertos. Sí, tiene mucho, ¿cómo se llama? TNT. Sí, mucho. Sí, también de Martín Fierro, viste, un poco más de acá. Sí, pero se está poniendo más puto y malo cada salida. No. En cada salida se está. Ya la próxima es como, bueno, faltaron los zapatos, o no sé. De a poquito se va amargando el Goni. ¿Hay más gente, Goni? ¿Cómo? Gónadas, ¿llega más gente? Tenemos al niño magia por acá. Lo perdí. Ah, bueno, ahí está. Para al niño magia, porque llegó uno de los protagonistas de estos últimos meses. Llega el Rufo, señores. El rufián del fitness. Lo opacaron al niño magia. ¿Qué hacés, Rufo, querido? Le besó la cabeza. Bien contento de estar acá por haberme invitado y nada, con mucha energía, con mucha fuerza para que todo después de las nominaciones de la fiesta entrenemos. Este terrible le lleva directo. Para la foto. ¿Cómo está, Ebrio? No es foto. Bueno, se quiere sacar una foto, permiso, ¿eh? ¿Está Ebrio, Goni? No
¿Estás ebrio de prote, Rufo? Sí, señor. Antes de venir me tomé un shock de prote por las dudas. Dije, no falta prote. ¿Por la duda de qué, forro? Y puede ser que haya mucho carbohidrato. Puede ser. Es más, sabiendo ustedes cómo son, hay carbo ATR. Rufete. Ebrio de carbo vas a notar hoy. No, tuve dos clases. Le cambié la vida a las personas y bueno, para motivarlos a ustedes y obviamente después entrenar más motivado que nunca. Equipo, no quiero hablar mucho de mí, pero estoy en puntita de pie. Me haces cagar, estoy en puntita de pie. Escuchá, ¿podemos mostrar esta ropita que clavó el Rufo? Facha, Rufo. ¿Quién te viste, Rufito? ¿Quién te viste, Rufo? Primera vez que vengo con remera y un gozo puesto. Rufo, ¿quién te viste? En cuero. Martu Caballero, te quiero mucho. Es mi vestuarista amiga y es la número uno. Vamos arriba, Rufo. A disfrutar de esta gala, Rufete. Claro que es facherísimo el Rufo. Sí, le ves a la cabeza al gol. Como si fuese una estatua de un santo. Y ahora sí, el niño magia con nosotros. Fede, es un Paquito Amoroso. No. Ser siempre el niño magia para nosotros. Qué diferencia estética con el invitado anterior, ¿no? Como que es otro paquete. Otra altura directamente. Altura. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Contento? La verdad que sí, muy contento de ser parte de este evento. Quiero decir una cosa, tiene un luquete, este corbatín y este saco de última calidad. El niño magia es la persona que diseña estéticamente Olga, que hace visuales, que hace, bueno, por ejemplo, diseñó la estética de los premios Olga. Claro, bueno, y le decimos niño magia porque es un niño mágico. Así es. Que hace magia. Niño, y es de los Gonías, ¿o no? De la misma tribu. Es de Ingrid de Basilea. De los primeros Basilea. Estamos en vivo en Olga, es una mañana de gala, con equipo completo, con invitados, saliendo en vivo para todo el planeta Tierra, desde el aire, con el dron, alfombra roja, es la entrega de los premios Olga. Lo pueden ver en este momento, en YouTube, en Twitch, donde quieran. Yes. Atención, Goni. Lo dijiste para el aire, pero la sí, verdad. Sí, perfecto, para el stories. Fue muy orgánico y estuviste muy pillo. Mirá el dron. Mirá la gente. Gracias a todos. Gente es bellísima. Content. A mí me gusta igual tirarle ahí piedra al Goni, como adelante, Goni. Vamos, desde la alfombra roja. Siempre. Aunque no haya nadie. Que invente algo. Adelante, Goni, desde la alfombra roja. Acá estoy y quiero aprovechar este momento para poder mostrar a mis dos compañeros. Faltan, después voy a mostrar a los que restan: Sebi Yurman y Lula Salomón. Sí, me gusta, la dupla. Qué hermoso. Buena pareja. Equipo. Este sí que es un equipo de verdad. Uy, yo, mirá lo sé, como lo de Turf. Chicos, ¿cómo están? Cristina dijo que eran demasiado. Mirá, que me están hablando arriba. Ahora sí, chicos, ¿cómo están? Muy nerviosa y muy expectante. Bien, contento como viene saliendo. Estuvimos hasta tarde ya. Qué fachero que muy está fachero. Este equipo. Sí, Potro. Le quedan bien esos cortes de pelo del libro de peluquería. Está bien, a él le queda bien. A él le queda bien. Y Lula, muy bien, uniendo la elegancia con el rock and roll. Esto es un momento divina. Muy importante para todos nosotros, para ellos también. Disfrutando de este cierre de año de Olga. Sí, hacelo más emotivo, Goni. Hermoso año, increíble que hayan pasado solo 6 meses y armamos semejante monstruo, ¿no? Me parece que somos un equipo que ha tirado para adelante. Y hemos hecho cosas increíbles que creo que ni nosotros sabíamos que podíamos hacer. Buscar ya tú. Y un poco la búsqueda nuestra es disfrutar de este último día. Es cerrar el año agradeciendo y brindando por todas estas personas hermosas con las que hemos compartido. Quebrate, ¿no? Quebrate. ¿Alguien que no está que quieras dedicarle? Quebrate. ¿Hay alguien a quien le quieran dedicar este último programa? Que no esté presente. Sí, yo a mi novio. No, pero que no esté presente. ¿Por qué no vino entonces? Estamos tratando de buscar si no está la emoción. Presente, lo que pasa es que ellos no están monitoreados. Está muerto. Estamos tratando de buscar la emoción de la gente. Mi abuela. Falleció. No, no, bueno. No, ¿de qué nos reímos? ¿De que murió la abuela? Mi abuelo que se fue hace unos años. Así ay, que... chico. Ya va a volver. Bueno. Goni, esto no es cuarzo, hemos, no hace falta buscar la emoción así. Lo hemos intentado, es que yo solo escuchaba generemos llanto, todas esas cosas. No, fue buscá mucho, la emoción, boludo. La emoción no es llanto solamente. Vos sos un amarillista de mierda y un puto malo. Sí, tenemos que buscar eso, tenemos que buscar eso. Si queremos engagement, es de vital importancia que se suscriban al canal, que le den like, que compartan si pueden. ¿Por qué? Porque es una lucha diaria esto, ¿no, Goni? Contales. Es una lucha diaria y además de ser una lucha es... lo que a nosotros nos da visibilidad y hace que nos sugiera el mismo algoritmo de la plataforma de YouTube. Y es de vital importancia. Que compartan, que se suscriban al canal
y que nada. Ahora pega una mirada bruta al piso, parezca que está llorando. Sí. ¿Entendés? Mira, ahí está. Ay, no, se quebró, se quebró. Ahí va. Y el cambio que tuviste. La cara es Lula. Está perfecto. Gracias, Goni. Dale, Goni, dale. Fuerza, Goni. En minutos. Dale, Goni. En minutos arrancan los premios Olga, oficialmente, Jime. Hoy le petean el porro a Saba. ¿Cómo? No, la analogía. A ver, la a ver acá. Le petean todo el porro a Saba hoy. Ahí va, la a ver acá adentro. Ahí va. Ahora vení, venime. Venime. A ver. ¿Quién te viene? Venime, diré. Uy. Acá, adelante. Venime, diré. Adelante. La estrella. Acá, ahí acá, está. Acá. Ahí está. Allá se lo ve al rufián y a la derecha atrás. ¿Qué se ríe, Saba? En el chat me pone. Saba nunca no está riéndose, ¿no? Es el hijo más porrero de un sindicalista. A Saba nunca se lo vio serio, ¿no? Como que la gente nunca pudo ver la posibilidad. Perdón, el rufián está abriendo las medialunas y sacando solo el jamón. No, mentira. Come solo el jamón. Lo lame y lo deja. Yo también. Bueno, seguimos aquí. Estos son los premios Olga 2023. Acaba de empezar la ceremonia. Hoy va a haber de todo. Premios merecidos, homenajes. Ojo con las polémicas típicas de estos premios, que después... Y va a venir gente a reclamar. Se arma, que le dan premios a los que vienen. Digo, sepamos que va a pasar eso porque siempre pasa, es parte de los premios. En este caso de hoy no creo que haya ausentes. ¿Cuántos invitados faltan llegar? Las mesas son para llenarse, sí, ¿no? Sí. Las mesas son para llenarse, sí. Bien. ¿Hay alguien más en la alfombra roja? Sí. Atención, Goni, en vivo. Atención, estudio. Ahora sí, tengo dos personas también muy importantes para nuestro canal. Nunca llega... no tiene nada, es increíble, eso, boludo. El toro Alera. ¿Cómo está, Torito? Todo bien, querido. Yo ya estaba, di la vuelta. Presentá qué es lo que hace. Estaba. Presentalo, sí, Goni. Lo sé, el toro Alera es... Nuestro jefe de técnica es básicamente la persona que hizo el estudio y que hizo posible que se puedan hacer las transmisiones del día 1 hasta la de hoy. Así que estamos muy agradecidos por eso, lo queremos mucho y es una de las personas más importantes del canal. Sí. Gracias, Bonito. Yo también te quiero mucho, les quiero mucho a todos. Muy feliz de lo que se está dando en tan pocos meses, todo lo que logramos. Miami, transmisiones únicas, inéditas, lo que se viene ahora en Punta del Este. ¿No? Wow. Wow. Bueno. Wow. ¿Qué pasa? Miren esta facha. Total Black. Sí, bueno, Total Black, una Jordan, pantaloncitos de canje, no vamos a decir la marca porque no me mandaron más. Impecable. ¿Y la remera de alguien? La remera, sí, Valentín Bennett, de verdad. La misma que usó Luke ayer. Luke de Valentín, la remera. Gracias. Torito, podés seguir. Me haces cagar, ahora sí, esto. Este es uno de los momentos, supongo, más esperados de este mediodía. Está viniendo una de las personas que mejor se viste también junto con Bernie. ¡Diosa! ¡Ay, ay! Muy hermónica. ¿Cómo no te lo esperabas si estamos presentando a todos? Claro, bueno. Lo que pasa es que con Flor nos estamos viendo hace por lo menos 4 horas. Exacto, y nos estábamos asistiendo, entonces no lo entendí. Pero bueno, bien, Goni, gracias. Ella sí que está de punta en blanco, de verdad. Por favor, miren este look. Pero... Por favor, contanos quién te vistió. Me regalaron un vestido de For the Sun Lovers. Obvio, una marca en inglés. ¿Qué más? ¡Sun Lover! Tranquilo, te va. Se cayó un... Y los taquitos me los compré también en mi último viaje a Manhattan. Ah, bueno. En Ross, bueno. Dress for Less. Esa no te la esperabas, Migue. Son los del plan Conectar Igualdad, esos zapatos. Es tipo un Marshalls. Sí, todo el plan, Valentín. Sí, es peor que el Marshalls. Es peor que el Marshalls, sí. Y bueno, estuvimos organizando la comida de la mañana con vos, con Lula, con los chicos. ¿Alguna reflexión de lo que dejó el año? No dar por sentado lo bueno que es nuestro trabajo y nuestro ambiente laboral y lo que nos divertimos día a día. Hermoso. Es verdad que es un verdadero privilegio. Flor, muchas gracias. Qué de cable todo, ¿no? Me encanta. Es el propio equipo del programa. Sí. del canal. Además, mientras... Y sí, porque son los premios Olga. Todos los días. Goni, ¿podés decir cosas que den más cringe cuando bebís? Refranes. Refranes tipo, disfruta, te lo mereces. Sí, ok. Sí. Cosas así bien grasas. Sí. Atención, Goni, en vivo desde la alfombra roja. Claro que sí. Estoy viendo que llega una de las personas también más importantes para que se hagan todos los videos y los contenidos que generamos en el canal, el señor Manu. ¡Ale! ¡Vamos, sí. Manu! Contá qué hace Goni, cada persona. Manu, contanos bien cuál es tu rol acá en Olga.
Y yo me encargo de preparar todo lo que se ve en redes, los cortecitos que van a salir, todas las ternas que hoy tengo los spoilers de todo. Ay. No diga nada. Todo lo que hizo Real una vez. Todos esos videitos que se viralizan en las redes sociales, sea TikTok, sea Instagram o Twitter o lo que sea, bueno, acá lo tenemos. Los edita así Manu. Manu, vale, gran Manu. Editor, gran criterioso. Sí. Me copa dando la mano. Muy buen compañero, siempre al pie del camión, puntual. Pero lo importante es el criterio que tiene, la verdad que es un genio. Es el cañón. Sí, Manu, es el cañón. Es el cañón. Porque el camión, estar al pie del camión, te pisa el camión. Tenemos por acá, si quieren, dos personitas más. Una de ellas es hermoso. La persona que se encarga de hacer que nuestras cuentas bancarias sonrían, que nuestras cuentas bancarias digan, tuya. Se puede pagar cuando la tarjeta no de crédito con el sobre, igual. El señor tuya. Juan Mezquita. Votó a Milei antes que exista Milei. Sí, hermoso. ¿Cómo estás? Este te la lava toda, te la saca en 2 minutos, está en Panamá todo, ¿eh? En 2 minutos. ¡Viva la libertad, carajo! Se tira un pedo y se le cae un offshore. Acá están diciendo, están los chicos, los estoy escuchando, están hablando de Milei, de tu afinidad con el Partido Libertario y demás. ¿Algo para decir? No. Okay. No, está bien, está bien. Okay, ¿entrena él? ¿Hace deporte? ¿Entrenás? ¿Haces deporte? Entreno, hago deporte. Sí. ¿Es nuestro Santiago Caputo? Sí. Sí. Agarrá un puchito. Ponle un pucho en la boca. Guardé un puchito. Ponle un pucho en la boca. A ver, ¿tenemos? ¿Alguien tiene un puchito por acá? Prendéselo, Goni, ¿eh? A ver, un puchito, ¿para qué lo tenemos? Prendele un pucho en la boca. Con los dientes es. Lo conseguimos. Apagado. Con los dientes, con los dientes. No es boca, es diente. Hacete. Dientes. Es. ¡Ah! Sí, ¿eh? Preguntale, Goni, si quiere que lo pajee con las tetas. No, acá Miguel quiere saber si lo puedes pajear con las tetas. No, al dije revés, eso. Al revés, él pajearte con las tetas a vos. Sí, podemos. Que venga, decile. Ahí lo hacemos ingresar. Primero miremos este luquete. Dice, luquete me mata. Te privatiza con la mirada. Sí, claro. Es el Bitcoin en persona. Sí, muy bien. ¿Está soltero él? Juancito, ser feliz es lo más importante. Bien, Goni, bien. Sí. ¡Vamos! ¡Qué incómodo, boludo! Luquete me hace concha. Cuando pide sí. Luquete, cuando, me muero. Cuando, en 2 minutos te incendia un campo y te pone 2 torres, Juancito. Cuando, con los mapuches adentro. Olvídate. Ay, Dios. Juancito toca un mapuche y sale un policía. Cuando estábamos pensando en el nombre para el programa de verano, justo pasó Juan y dije paraíso fiscal y ahí arrancó. Claro. Se tenía que tirar un viva la libertad, carajo. Sí. Pero bueno, se lo puede gritar acá de vez en cuando. Atención, Goni en vivo desde la alfombra roja. Hay más invitados que van llegando al baile. Lucky Friedman, mirá cómo se acerca Juli Carva, nuestra productora. ¡Ay, qué divina! De implementación también de vital importancia para este canal. Juli Carva, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Y terminando un gran año, un gran éxito de Olga, la verdad. Tenés que contar qué hace cada uno de Juli. Juli Carva es nuestra productora de implementación, es la que se encarga que todos los PNT, todos los chivos que tenemos en el programa salgan. La que te sube arriba un inflable. ¿Eh? La que te sube arriba un inflable de un cisne a aplaudir. Sí, gracias. Te mete un best way en el orto mientras estás. La que te dice: muestren el producto, muestren el producto, muestren el producto. Así viene el licuado de Green Life. Sí. Decís, Green Life. O cuando Miguel dice algo que no tiene que decir, es la que termina el programa y abre la puerta a las puteadas. Todas esas cosas. Sí, siempre tratando de anticiparnos. Una buena frase, gracias. Pero bueno, Miguel, conductor, es muy abstracto. Es muy difícil de abstracto manejar, pero bueno, es. Sos un ente abstracto, loco. Chicos, vestimenta algo lindo. De Juli Carva. Decir algo lindo. Qué linda, Juli. Hermosa, algo que empiece con la belleza es. Juli, ¿qué? La belleza es algo subjetivo. Pero vos lo haces objetivo. ¡Oh! ¡Qué lindo, Goni! ¡Goni! ¡Goni! Con razón, culiás gratis, Goni. ¡Goni! ¡Dios! Con razón, qué bestia, ¿eh? ¡Goni! ¡Wow, Goni! Lo pedís, lo tenés, Homero. ¡Sos qué muy bueno! ¡Qué rápido le Goni salió la frase! Sí, 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 rapidísimo. ¡Sos muy bueno! A punto de tuitearla estoy. Sí. Atención, Goni en vivo desde la alfombra roja. Bueno, acá estamos. Votar en algún momento. Disfrutando mucho. Hay una alfombra que creo que ya la vimos. ¿Es roja? Es roja. Tenemos esto, chicos, esto es full Oscar, full, el Tokyo Theater de Los Dolby Ángeles. Theater, Dolby Theater. Dolby Theater, perdón, de Los Ángeles.
falta Axel Kuchevaski, estoy yo que soy... ¡Ay, por Dios! No que soy el outlet, sino lo que le sigue al outlet de Axel Kuchevaski. ¡Ay, Dios! Me siento muy bien, me siento muy cómodo en este rol. Sigue llegando gente. Mucha gente que dice, Goni se merece el de oro. Goni se merece el de oro, para mí. Si me preguntás a mí quién también lo merece, realmente tuvo unos últimos meses tremendos. Sí, es una gema. La verdad que sí. Muy ovacionada el Movistar, Goni. Atención, Goni en vivo desde la alfombra roja. Y acá llega una de las columnas vertebrales que tiene Sería Increíble, la productora Juli Tuzos. ¡Ale, Julita! ¡Poné vieja loca! ¡Dale, Julita! ¿Cómo estás, Julita? Muy bien. ¿Contenta? Feliz. Feliz de estar acá. Ella también está hace rato acá, está coordinando el aire para que los chicos estén cómodos y hagan todas las cuestiones que ellos hacen sentados en la mesa, así que puede estar breve, supongo que en cualquier momento me empieza a apurar. Quiero que mostremos este lucazo también. Sí, vamos a mostrar. Total Black, canchera. Dale, Duyo. Atrás a Lucas. Hermosa. Esos borcegos que tiene Juli Duyos. Gracias. ¿Te vistió alguien? Yo. Bien. Muy vestida bien por mí. Goni, una frase que empiece por. Bueno. Una frase que empiece por. Sí. El pensamiento. El pensamiento es algo que va y viene. Lo que no va y viene es el amor. ¿Qué dice? Goni, sos un artista de la frase. ¿Te puedes decir algo? Estúpido social. Tienen gracias, todas Juli, como el mismo formato. Sí, obvio. Todas rematan con algo porque sí. Sí, y que vuelve a nombrarlo primero. Te banco, Goni. ¿Cuánta gente falta? No, pará, me parece que hay alguien que le está pasando medio raro ahí atrás. Me parece, chico, en serio, que no es normal. No, yo no lo había visto así. Saba se dejó los ojos en el segundo piso. No. ¿Querés que llamemos a un médico? ¿Es llanto o es risa? Es la angustia. Cara, la cara tiesa, Saba. ¿Qué pasa? Es el botox de paso, Saba. Quiero estar así, Miguelo. Sí. No puede ser, boludo. Ya. No. Sí, probá y contanos, porque está en un lugar que queremos estar todos. Sabita, vení al lugar de mí un toque. Sí, un segundo, sábado, boludo. Vení un toque. Vení a saludar. Sí, vení a saludar. Sábado, estás re bien, no, estás reconcentrado. Si querés no hables, pero ¿te puedo pedir un mate? Porque haces grandes mates. Yo me tomo mate también. Y además es muy buena la combinación de que hace Saba, que es... Senchinese se levanta con estos matienzos terribles. Quiero mate también. Sí, armo uno. Voy a armar uno. Sí, pues necesitamos mate. Bueno, en un ratito ya arranca la ceremonia oficial de la entrega. Sí, ya arranca la premiación. Ya, en instantes. Falta gente llegar. Luis se quedó absolutamente dormido. ¿Luis se quedó dormido? Luis se quedó dormido. Ayer fue a festejar con Grego. Luis se fue a tequila. No, paren, puedo contar algo que pasó ayer. Luis se fue. Fuimos a la pelea de Grego. Luis se fue a tequila. Y fuimos a la pelea de Grego y termina, qué sé yo, era como la 1 de la mañana. Y me llama Luis y me dice, vamos a picheo. No puede ser que mi propio jefe me proponga salir la noche anterior. Sí, lo que no puede hacer es quedarse dormido. Ya está, ya bueno, perdió todo. Chicos, es humano, cuiden a la gente, ya está. Yo cerré, el año que viene, pasar. Lo cerré en una mesa de banana con él. Lo reventé. A las 3 de la mañana. A las 3 y media de la mañana lo agarré todo rodeado de Luisita por todos lados y fui. Hablé con una flaca, que vaya que hablé de ella, le saqué una fortuna. Es que no hay otra manera. No. Es así en banana. Lo agarrás acá todo afilado, todo malo y no. Bueno. Atención, Goni desde la alfombra roja. Estamos en la alfombra roja y sigue cayendo gente al baile Luki. Linda frase, Goni. Diego, nuestro operador de sonido de esta semana, el que hace que ustedes se oigan y la gente los oiga. ¿Y quién está operando ahora si no está Diego? Diego, al aire? ¿Cómo estás? Todo bien, está operando el toro ahora. Dorito. Es el elenco rotativo. Ahí nos lo está reemplazando el toro para que él pueda estar en esta alfombra roja. Que de paso, cañazo, les quiero mostrar este azul. Mirá lo que es, con ese bordó. Viene así nomás. No, eso no es así nomás. Así nomás es una remera y un jean. Goni, aclara. Gala y vine como pude. Goni, aclará que a Rami no lo echamos, sino que ya se tomó sus vacaciones. Vamos a decir, justo estaba por decir eso también. Rami no es que no está, sino que está de vacaciones. Creo que está paseando por Costa Rica, disfrutando mucho del pura vida. Bien. Ahí va, vamos. Sí, le mando un beso a Rami, que me dio la oportunidad de estar acá también, así que donde quiera que esté descansando, por suerte. Cuando cerraste venir esta semana, ¿te imaginabas estar en una alfombra roja, vestido de gala, así? No, para nada, no me dijeron nada. De hecho, pasaron 3 días que fueron de todo. No fueron normales. Así somos en Olga, así de intensos somos en Olga. Gracias. Equipo, ¿alguna frase que quieren que componga? ¿O me siento? ¿No? Goni, perdón, sí, la frase puede empezar por... A ver. Es humano
Diego, es humano trabajar. Lo que no es humano es odiar. ¿Y? Esta nota está buena. ¿Qué pasa trabajar con la gente odiar? Habla de igual. Me bajo. Bueno, Goni, venite. Voy. Salimos de la alfombra roja. Hermoso. Porque vamos a dar comienzo oficialmente. Nosotros salimos de esta mesa. Sí. Salimos de esta mesa. Vamos a nuestros puestos. Bien. Que nos esperan ya como comensales. ¿Quién es? ¿Quiénes quedan? Pero Goni no se puede presentar a él mismo. A ver, Goni, hacé la alfombra misma. Con vos mismo. Goni, hacé la alfombra roja con vos mismo. No, acaba de llegar la columna vertebral de Olga, diría. A ver, así ¿quién? Que la traería acá. Y bueno, está saludando. A ver. Está saludando, los conoce a todos. Ahí viene. Mirá cómo me escuchó. ¿Quién es? Isa Schumatle, sí. Nuestra directora de digital. Mi favorita. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, Isa. ¿Cómo estás? Hola, bonito, bien. Estoy muy bien. Gracias por la introducción. Ahí estoy viendo que está llegando Belu también, que podemos hacerla pasar por la alfombra roja. Está hermosa. Estoy muy contenta de estar acá con tanta gente. Hermoso. Isa, qué lindo verte. Vos sí que sos una de las columnas vertebrales del canal completo. Sos la que hace que todo funcione directamente. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Miren este look, por favor. Y está innovando con esta que yo se la veo hace meses. Sí, sí, tiene una muy linda textura esa cartera. Podrías estar todo el día tocándola, exactamente. Es verdad. Goni, perdón que te interrumpa, sí, Goni. Sí. Va a ir Martín Reich para hacerte la alfombra roja a vos. Porque bueno. Mereces también ser recibido. Perdón, vamos a despedir a Isa, que favor. Tiene que pasar. Bueno, se me sigue yendo a saludar gente, bueno, así listo. Que la dejamos. Dale el micrófono a Martín Reich y Martín Reich va a hacer como que vos te acercás. Sí. Le sale la cabeza. Martín Reich, en vivo desde la alfombra roja. Bueno, de lo mejor que tenemos en Olga, la verdad que con un arranque 5 puntos y fue subiendo. Para presentarlo a Goni, adelante. Este aplauso es para vos. ¡Bravo! De oro, para Goni. Esta es tu hoy gente. De oro, Gracias. Muchas la cara gracias. De oro tiene. Muy otra contento, columna vertebral. Muy contento y nervioso de estar acá. Escuchen esto, La gente pide el oro para Goni, Qué lindo poder estar acá, disfrutar. La verdad hice lo que pude, no soy muy bueno vistiéndome. Soy bastante sencillo. Está muy canchero, a verte. Vueltita. Remerita negra, saquito, hacemos lo que podemos. Como le gusta a Nati, qué luquete, ¿no? Qué luquete. Sí. ¿Qué sensaciones, Gon? Que se pregunta siempre esto. Nervioso por el de oro, la verdad. Yo no tengo idea quién lo va a ganar. La verdad me gustaría que lo ganemos todos. Me avisan que vos no. No, es que es lo más probable. Hay mucha gente que hizo muchas cosas increíbles por el canal este año y nada, creo que el oro... Tengo muchos nombres para dar el oro. Sabés que sos un tipazo, ¿no? Y vos sos un tipazo. Bueno, ¿estás feliz este viernes que cierra todo? ¿Algo que le quieres decir a la gente de Olga, a tu comunidad, a la comunidad? Que nos esperen que se viene un 2024 de puta madre. ¡Vamos! Y te voy a dejar el mic porque falta una última figura, sí. Así que es tuya, Uy, esta es la figura. A ver. Tendrías que ir, pero... A ver. No te dejo ir, te digo, en la alfombra porque presentá la última figura a vos. Gracias, Martín. No, a vos, viejo. Y ahora... Primero, no, tenemos dos. Vamos a ir primero con nuestro operador de video. Sí, con por el favor, rey, por con favor. Con el uno, con nuestro director. Mirá cómo lo aplaude la gente, Nico Etevenó. Gracias por los aplausos. Nico Etevenó con nosotros. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy emocionado realmente, no me esperaba la ovación. Muchas gracias a todos. Y muy contento, es muy lindo este lugar. Pasó todo muy rápido y estoy muy feliz realmente. Son gente muy linda. Gracias, Vasquito. Te queremos mucho, muchísimo, Nico. Nico los acompaña tanto a Lucas como a Migue desde Cartucho, si no me equivoco, ¿no? Sí, los conozco hace mucho tiempo y gracias por invitarme a este juego. Es una bestia. Capo, Nico. A disfrutar. Equipo que gana no se toca, dicen. Vamos todavía, Nico, disfruta. Gracias. Adelante, Nico, muy aplaudido por la gente. Y ahora llega el aplazado, llegan los aplazados por la crítica porque se quedaron dormidos. Ay, no. Ya lo sabemos, lo hicimos público, estuvimos hablando de eso. Se nos acerca el señor Luis Chela con sí, Luigi. Sí, Luis. Ahora atención. Sí. Luis, ¿cómo el estás? Perro nazi. ¿Cómo va, Goni? ¿Todo bien? ¿Contento de estar acá? Muy contento con Luigi de estar acá los dos, nos quedamos dormidos. ¿Cuál es el sentimiento de cerrar el primer año de tu canal? Así, a lo grande. Los primeros seis meses. Ni siquiera, no, muy contentos. Muy contentos y felices de tener la posibilidad de festejarlo así, con esta fiesta, Goni. ¿Luigi estaba a tiempo? ¿Se despertó a tiempo? Pobre, se quiere ir. No, está contento, está muy contento de venir. Sí, capaz quiere decir algo, no sé.
No, 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 ¿qué fue eso? No, ¿querrá no, no. decir algo, Luigi? A ver. Lo voy a poner el mic, ¿eh? A ver. Hay que recortarle toda la plata posible a los jubilados y ya están por espichar. Bueno. Libre mercado, quemen los bosques, liberen la tierra, maten a los piqueteros y chúpenme todos los dos huevos. Eucanuba y good show. Gracias. Mostremos por favor este vestuario, esos increíble. Zapatos, esa corbata, el corbatín. Ay, es una qué bomba. Charolero. ¿Le tenemos que agradecer a alguien? No, no, a nadie. Perfecto, disfruten. A su trabajo que se lo compró. Gran trabajador, señor Luis Chela. Y su hermana, ni hablar. Los dos. La los buena. Dos. Bueno. Adelante, piso, los dejo liberados. Bueno, oficialmente Natalia, buenos días. Buenos días. Gracias por estar acá. Por favor, gracias a vos, un placer este momento juntos para gracias mí. Gracias por ser parte de Olga. Gracias a vos por hacerme parte. No, bueno, por favor. No, sin por más. Favor a vos. Arranca oficialmente la entrega de los premios Olga. Ya podemos sacar alfombra roja, gracias Juli. Estamos en vivo, la esquina está repleta. Esta fiesta va a cerrar con DJ Cremona en vivo. Así que toda la gente que se quiera acercar, bajar de sus oficinas, dejar sus puestos de trabajo, la Navidad está muy cerca. Hacemos los balances del año, le pedimos a Dios que lo rápido y lo efusivo que se dio este éxito no sea tan rápido lo que se apague, ¿no? No va a pasar eso, seguro. Sabemos que el fuego, cuanto más fuerte, más rápido llegan las cenizas, ¿no, Fabri? Bueno, vamos a arrancar. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta mañana. Dos puntos. Dale, decilo vos. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta mañana tan especial, en la cual finalizamos nuestro primer año de programación y para celebrarlo queremos premiar a las personas que han dejado una huella en el aire y en nuestros corazones. Así es. Si están de acuerdo, podemos comenzar. ¿Están de acuerdo? Con la primera categoría. Adelante, Nati. No sabemos exactamente qué significa la palabra, pero es de esas cosas que no se pueden explicar. Se sienten. Sí. Se sienten en el cuerpo y en el alma. Estamos hablando del momento Andrade 2023. Entrega por Olga Flor Rancati. Y los nominados son... Homero Pettinato, el ano de Nati. ¿Por qué bebe agua mi ano? No puede beber agua por el ano. Miguel Granados, despegue de cohete. 35,176 feet per second. Altitude is... Julián Lucero, Piazzolla. Seguimos aquí desde la esquina Olga, el estudio René Jerónimo Favaloro. Venite, dire. Aquí estamos. Bueno, es el momento entonces. Sí. Primer premio de la jornada. El ganador es... Juli Piazzolla. Bueno, no vino. No vino. ¿Alguien? ¿Dónde está el premio? Gracias, Flor. Guardáselo para entregárselo. Gracias, Nati. Bueno. A ver, si bien esta noche lo que más vamos a premiar son las ideas, creemos que es importante reconocer el valor de poner el cuerpo, poner el body, poner al servicio de la comedia el templo de uno mismo. Es por eso que ahora vamos a premiar a la Destreza Física 2023 y entrega por Olga el Rufián. Y los nominados son... ¿Cuánto tiempo puedes estar sin pestañear? Lo que quieran. ¿Cómo? Leti Siciliani, no parpadear por 5 minutos. Sofi Morandi, bailes varios. ¡Remamado! Nati J, Hércula. Es puro músculo. Levanta una mesa de mármol. Goni, intento de salto. Goni. Quería saltar como... ¡Ah, Goni! Quería ser la gran Nati en Big. Premiamos la destreza física porque nuestro cuerpo es nuestro templo. Somos una carcasa, somos una cáscara que transporta ideas. El ganador al premio Olga, a la destreza física, es Leti Siciliani, no parpadear por 5 minutos. Entrega por Olga, el rufián del fitness. Gracias a vos. ¿Puede ser Coquita Lai?
entrega por Olga el rufián del fitness. ¿Puedo agradecer? Sí, claro. Sí, perdón, Nati, que te lo choreé mal. Agradezco a mis compañeros, Sebi, Juli, Eyal, Nati, bueno, Homero también. Nada, a todos, los extrañé mucho, estoy muy contenta de estar acá. Y a Sofi, que me pidió que le llevara algo. Así que este para Sofi. Gracias. Gracias, Leti. Felicidades. Bueno. Seguimos entonces con la entrega y pasamos ahora a una de mis categorías preferidas. Hay veces que uno dice cosas al aire y no toma dimensión de lo que pueda llegar a provocar. Declaraciones que dejan marcas en los medios de comunicación por polémicas, por rupturistas o porque los portales muchas veces no saben qué concha publicar. Así es. Es por eso que a continuación, por supuesto, de cara al final de esta gala que es la entrega del premio Olga de Oro, que es lo que todos estamos esperando, en el estudio René Favaloro, en la esquina de Humboldt y Cabrera, donde este proyecto vio la luz y ya está bronceado. Es por eso que a continuación entregaremos el premio Ciudad Magazine, entrega por Olga Titi, nuestro cupo cordobés. Los nominados son... Jime Acardi. Tomar leche de las tetas de sus amigas. Tengo una amiga que hace así, directamente y nos moja. Gangbam. Nati J. Coger entre hermanos. Igual a mí también me gustaría que el debate sea culiar con hermanos. No, bueno. Lucas Friedman. El hombre de diciembre. ¡No! Miguel Granados. Me cagué con caca. Con caca, Lucas. Vení a este lado, vení a este lado. Voy para acá. Mentira, Miguel, decime que... Voy para acá. Y el ganador, o la ganadora, es... Jime Acardi, por tomar leche de las tetas de las amigas. Entrega por Olga, la Titi, nuestro cupo trans y cordobés. Es la primera vez que me gano un premio. ¿En serio? En la vida. ¿En serio? Sí, te lo juro. Sí, recomiendo mucho tomar leche de amigas, si pueden, en lo posible, que es más sana que la de la vaca. Gracias, soy muy feliz acá. Los quiero, gracias al público. Gracias. Bueno, de cara al Olga de Oro, por supuesto, que es lo que todos estamos esperando, ¿no? En esta noche, esta tarde, esta mañana. Tan linda, entre gente tan querida de la academia, ¿no? Del... tantos colegas, ¿no? A ver, muchas veces un coagulito de sangre tapa alguna arteria y quedas patinando hasta que el agua vuelve a llegar al tanque. Nos pasa a todos, es verdad. Y es por eso que queremos entregar el premio ACB, entrega por Olga Juli Dullos. Y los nominados son... Homero Pettinato. Lilia Lemoy. Y ahora estamos en Lilia Lemoy. En zona Lilia Lemoy. ¿Qué? Miguel Granados. Pestañear al revés. No, empecé a parpadear al revés. La concha de la loca. Nati J. Que venga Marra y me coja. Invitar a Marra que me coja y todo eso. ¿Qué? ¿Qué? Miguel Granados. Caída sobre el piano. ¿Y con esto? ¿Qué? Nati J. Coger entre hermanos. Igual a mí también me gustaría que el debate sea culiar con hermanos. No, bueno. ¿Cuántas nominaciones, Nati? El ganador de este premio ACB, en el cual me da bastante FOMO porque también estoy nominado, es... FOMO. Mejor ACB. Homero Pettinato, Lidia Lemoy. Un comediante que supo trabajar en los medios y hacer su lugar. Un gran talentoso. La comedia vive en él. Lilia Lemoy, Lilia Lemoy. Hay Lilia si hay Lemoy. Y no hay Lilia sin Lemoy. ¿Qué sería Lemoy sin una Lilia antes? Muchas gracias. Felicitaciones, Homero, disfrútalo. Es tuyo. Disfrútalo que te lo mereces.
y estamos tantas horas al aire por día que nuestras ideologías se filtran, por más que a veces no querramos, ¿no es cierto? Ah, perdón, Nati, me estaba hablando Jiménez. Tranqui vos. Amantes. Amantes del chori, la coca, los bombos y los convenios colectivos de trabajo. Presentamos ahora, de cara al gran Olga de Oro, que es lo que todos estamos esperando, el premio Olga al más peroncho, entrega Juan Agosto. Y los nominados son... Lula Salomone, estudiantina. Hacés la Ofelia Fernández, te vas a la nocturna. Bueno, por lo favor. Lo llamo por... a tus padres y te vas a la nocturna. Llámalo. ¡Peneja pelotuda! No. Lula Salomone, muchos pañuelos. Pañuelada, tiene como 14 pañuelos. No, la iglesia, no, el aborto, la iglesia, los militares, la Ramiro Mayo, primo, Plaza Mayo, Junio, Plaza Mayo, pará, sacate un pañuelo, hermano. Lula Salomone, por tus derechos. Si fueras a menos marchas, tendrías más tiempo de practicar. Por tus derechos, querido. Sí, Lula. Bien. Atención, entonces, muchos nervios. Y el ganador o la ganadora, por el más peroncho, es Lula Salomone, por Estudiantina. Felicitaciones. ¿Qué decir? Bueno, qué decir, no me lo esperaba para nada. Solo voy a decir, no sean tibios y viva Perón, carajo. Ordinaria. Bueno, el premio que viene a continuación, por supuesto, todo esto de cara al Olga de Oro, que es lo que todos están esperando, ¿no? Qué nervios, ¿eh? Qué nochecita. Qué noche, ¿eh? Qué mañana, qué mediodía. El premio que viene a continuación es uno de los más picantes. Un premio que nunca me gustaría recibir y que todos, en esta noche de gala, entre tantos colegas y amigos y queridos del gremio, todos quieren esquivar. En épocas de redes sociales y donde todos opinan sobre todo, siempre existe la chance de que te cancelen, lo digo por experiencia claramente. Me pasó muchas veces, cientos de veces, miles de veces, todos los días casi. Los nominados son... Nati J, coger entre hermanos. Bueno, a mí también me gustaría que el debate sea culiar con hermanos. Bueno, yo obviamente me che, resulta son las 8 y... Miguel Granados, el Tanito es de carne y hueso. Nena, mirá que el Tano es de carne y hueso, ¿eh? Mirá que la patrona... ¿Podemos jugar de nuevo? Homero Pettinato, el burrón de Nati. ¡Uy, qué burrote, mamona! Ay, perdón, no sé qué dije, pero no... Luigi, el perro nazi. El pobre, el barrio pobre. ¿Dónde están los saqueos? ¿Cuándo empieza? ¿Dónde está el chino que llora? A ver, seguimos aquí. El premio que nadie quiere. El premio cancelación del año. Entrega por Olga Luis Chela. ¿Nati? Sí. Y el ganador o la ganadora es... ¡Luigi, el perro nazi! Una palabra. Bueno, qué decir, ¿no? Es una mañana divina. Estamos reacomodando la economía. Qué sé yo. Mi barrio está bastante bien. Como saben, yo vivo en la isla. Cerca de la Embajada de Inglaterra, en calle... Bueno, ahí. No me gustan los negros para nada. Tienen que estar trabajando bien lejos. Los campos son para quemar y hacer torres. No me importa la fachada ni la cultura de Buenos Aires. Me importa hacer torres de 3 o 4 pisos sin cochera. Es un honor para mí estar acá. Mi dueño, por supuesto, me educó y me crió para esto. Estoy contento con todo lo que está pasando. No hubiese ganado que gane Expert. Me hubiese gustado, pero hicimos lo que pudimos. Viva la libertad, a disposición del nuevo gobierno. Contento. Hay que sacar a los rapis y a los venezolanos del país lo antes posible. Aguante la libertad, loco. Y aguante las mujeres. Eucanuba y good show.
Gracias, Luigi, disfrútalo. Bueno. A ver. Y sí, porque se puso de moda la palabra y aparentemente ya forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. Sí, sí. Por más que el concepto vergüenza ajena exista desde hace años. Sí. Me da mucho FOMO presentar la siguiente categoría. No, FOMO. ¿Eh? No se usa. No se usa para eso. El siguiente premio. Entrega por Olga, por supuesto, todo esto de cara al Olga de Oro, que es lo que todos estamos esperando esta noche, ¿no? Entre tantos colegas y amigos de esta industria, ¿no? Momento cringe 2023. Los nominados son... Goni, cover de la Joaquín. Nati J, 4 años de soltería. 4 años de separada acaba de cumplir. Volver. No. Eyal Moldavsky, pantal. Sacate. Ay, me encanta. Se me hace como una concha, mirá. Bueno, el momento cringe 2023. Entrega por Olga, Martín Reich. Y el ganador o la ganadora es... Goni, por el cover de la Joaquín. Pero nunca más eso, Goni. Gracias al miembro jurado de Olga. Gracias por este momento, lo estoy disfrutando mucho, estoy... muy feliz de haberme llevado este galardón. Gracias. Goni, no, nunca más. Ustedes. Bueno, seguimos aquí en esta gala tan linda. Mucha gente conectada, viendo en vivo. Más de 500.000 personas en vivo, superando, por supuesto, la velada de anoche de Luquitas Rodríguez. Mucha gente. ¡Ay, Migue! Mucha gente lista y esperando, por supuesto, el galardón, el Olga de Oro, que es lo que todos vinimos a recibir. Gracias a todas las mesas. Expectativa. Gracias a todos los que vinieron, colegas de la industria. Gente que empuja hacia adelante, sin ellos no seríamos nada, ¿no? Y la realidad, creo yo, es que sin música la vida sería un error. Sin música, la música es el verdadero lenguaje universal. La música es la banda sonora de mi vida. A mi primo le fascina la música. Presentamos entonces ahora la categoría Mejor Canción Original. Entrega por Olga, Juan Mezquita, el chico que nos paga el sueldo. Muchas gracias, Juan. Y los nominados son... La Valentín Gómez, Viernes de Coger Famosos. Famosos, Viernes de Coger Famosos. Cógelos, tienes que coger. Lucas Friedman y Migue Granados, Jason Minneapolis Danger. De ser un bot nocivo, se cansó de aniquilar. Migue Granados, El Diego y mi primo. Diego, ¿cómo jugaba ese brother? Y como extraño lo quiero, que me encanta ver jugada del Diego. Con mi primo está bien. Topa, tomar cocaína. Tomaba cocaína. ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No! Eso no está bien. Entrega por Olga, Juan Mezquita. El ganador a Mejor Canción Original. Ay, qué FOMO, lo acabo de ver. Mejor canción original. Migue Granados, El Diego y mi primo. Bueno, qué decir. Gracias por este premio. La música nos acompaña, son canciones que nos hacen felices porque salen en el momento y nos divierten porque también nos sorprenden a nosotros. La música es todo, la buena música. Aguante la buena música, aguante el rock nacional, aguante Charlie, aguante Fito, aguante Spinetta, aguante Calamaro, aguante Papo, aguante el Indio, aguante la Renga, aguante rock nacional y aguante el Diegote. Para mi vieja. ¡Grande Diego!
empieza la fiesta de la industria, ¿no? Esta mañana tan importante, que digo mañana, digo mañanita. Es una fiesta que genera bastante FOMO, por supuesto, a los que estamos acá. No, a los que no están, a lo sumo. Y no, si no están, no van a tener FOMO gratis. No les voy a compartir. Es una noche que, por supuesto, todo está visto de cara a la Olga de Oro, ¿no? Sí, qué nervios. Sí, señor, sí, señor. La siguiente categoría habla de esos momentos que no podemos controlar. Esos momentos donde se apodera de nosotros la emoción violenta y nos desborda para demostrarnos la peor versión de nuestro ser. A continuación, presentamos la categoría Furia Total. Entrega por Olga Sebi Schurman y los nominados son... Homero Pettinato pelea con un tachero. Pago, tranquilo. Me dice, págame, ladrón. No, ya se fue. Yo ya ahí, ya me puse loco, le digo. Lula Salomone, a las piñas con un oso. Sonrisa. Nati J, no me den la razón. Pero cuando no te doy la razón, también te enojas. Ay, Dios. No. Lucas Friedman, Señorita Bimbo y Toto Kirchner. Gustavo, la concha de tu madre. Hija, ambos tienen algún compromiso. Y yo estoy recientemente separada. Yo estoy en una relación abierta. ¡Ay, no! Bueno, me parece que acá tenemos otro ganador o ganadora, cosa que me pone totalmente loco. ¿Qué pasa? Bueno. Me parece que acá hay un pelotudo, un eterno adolescente que va a tener que correr los caballeros del Zodíaco para poner los galardones. El ganador es Homero Pettinato. Pelea con un tachero. Tomen taxi, usen la aplicación del taxi. Porque si seguimos permitiendo que empresas de afuera vengan y nos cobran... ¡No, mentira! Se cayó Cabify, chicos. ¡Me lo paso por los huevos a los tacheros! Gracias. Por favor, hombre. Bueno, es una gala importante. Es un premio donde la gente de la industria se junta. Donde, qué lindo, ¿no? Sí. Vernos las caras, que hemos trabajado juntos tantas veces. Exactamente, muchas veces se confunde competencia con hermandad. Se confunde rivales con hermanos. Muchas veces la gente está de cara al Olga de Oro. Y mucha gente a veces tiene mucho FOMO, como yo en este momento. No es FOMO lo que tenés ahora, pero más o menos entiendo a lo que querés ir. Porque así, sí, como hay picos de violencia, también hay momentos donde determinadas sustancias hacen lo suyo. Es por eso que no queríamos dejar de premiar la siguiente categoría. Pico de THC. Entrega por Olga Lucas y los nominados son... Saba, me olvidé del blackout. Vení. Bueno, vos me dijiste que el jueves ponía los blackouts. Saba, ya fue, use mi alias. ¿Ponemos tu mercado pago? Sí. Bueno, pero pará. Lo que pasa es que ya a nivel de THC que por ahí se pierde la productividad. Saba, Movistar bien. Arena. ¿Venís bien? Sí. ¿Querés bajarte un poquito los lentes? ¡Qué difícil! Está muy difícil, la verdad. No quisiera haber sido quienes votaron. Pero en pico de THC, el ganador es... por Me Olvidé el Blackout. Qué mañana, Dios mío, la concha de mi madre muerta. Drogadito. Bueno, le quería dedicar este premio a una persona muy especial, a Michael. Y una frase que me quería sacar la gana de decir es: Benjita querido, te sigo en Instagram. Gracias, Sarita. La rompiste. Bueno, qué decir, ¿no? Qué decir de esta jornada donde nos vemos las caras, nos hemos cruzado tantas veces en trabajos, en eventos. Y la verdad que es muy lindo que reine este clima tan lindo, que no haya espíritu de competencia, sino espíritu de aprendizaje, ¿no es cierto? Porque lo importante no es ganar,
sino compartir este momento y haber atravesado todo este camino juntos. Así es, Nati, gracias por esta noche que estamos compartiendo. Por favor, es una nota fantástica, te agradezco muchísimo a vos también. Y llega ahora un momento muy emotivo dentro de la premiación, un momento para recordar a la gente que ha pasado a un mejor plano, pero que nos ha dejado sus increíbles obras. La muerte forma parte de la vida. O como yo digo a veces, impermanencia. Amigarse con la idea de que por ahí estamos y no estamos. Estamos de paso, como dice la gente, no, como dice Sabita. De paso, de paso. Ah. De paso es. Queremos homenajear a todas estas personas que se nos fueron este año y formaron parte de nuestras vidas. Adelante, director. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw. Gracias. Che, ¿está prendido el aire? ¿Está prendido el aire, Homer? Estoy un poco resfriado yo. Homer, ¿vos qué tenés ahí? ¿Está prendido? Bueno. Qué emociones, qué difícil seguir después de este momento, la verdad. Dios. Tantos recuerdos. Sí, señor. Tantas figuras. Nunca pensamos que el trabajo de hablar al aire en un canal de streaming podía ser riesgoso. Porque uno a priori pensaría, riesgoso es manejar un micro de larga distancia durante 3 días sin dormir. ¡Ay! Riesgoso es ser instructor de paracaídas y hacer 18 saltos por día. Riesgoso es ser cronista de guerra, pero no. El trabajo del streamer es peligroso. Y es por eso que ahora queremos presentar la siguiente categoría, que es Susto del Año. Y entrega por Olga el Dr. Pereira. Y los nominados son... Eyal Moldavsky, Mi Primer Arito. Lógico desarrollado. Una enfermera. Una enfermera con la mano les pone. Sí, las redes. Porque como están... Miguel Granados, El Choque. No, 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 no.
Es la primera vez que vivimos un choque en vivo en esta esquina. ¿Y se subió acá? ¿Dónde está? ¿Está allá? Casi entra. Lucas Friedman y Miguel Granados, un pterodáctilo en Miami. Dice, las voy a hacer a las lajas. ¡Uy, gracias! ¡Ay, pasaron, boludo! Todo, boludo, pero me asustás. Grandes sustos que hemos pasado, cosas que suceden al aire, ¿no es cierto? ¿Lo digo yo? Sí, lo decís vos. Bueno, bueno, bueno. El ganador es Eyal Moldavsky, mi primer arito. Disfrútalo, ¿eh? Disfrútalo, ¿eh? Gracias a, también a los compañeros de Terna, que bueno, que es muy lindo también, aprendo mucho de ellos todos los días. ¿Qué decir, no? Que a mi pueblo, al pueblo de Israel, que es un pueblo que, bueno, que siempre está presente conmigo también. Es mucha la gente, ¿no? También la que está atrás de un arito y de un momento de palometearse así, ¿sí? A la gente de Iris, que también estuvo ese día, bueno. Tengo mucha gente, no me quiero olvidar de nadie también a... Estamos medio cortados de tiempo. A todo lo que es... A mi pueblo judío, que es un pueblo que siempre me recibió. A lo mi dijiste. Mamá también. Tu mamá es parte también, incluíla. Sí, sí, y bueno, gracias. Ay, Dios. Felicitaciones, Eyal. Quizás suene muy fuerte decirlo así, pero la siguiente categoría premia a la persona que más se haya pulido el tabique antes de salir al aire. A continuación, Premio Olga 2023 a El Más Duro. Entrega por Olga, por supuesto, Lucas Friedman, y los nominados son... Sebi Schurman, cocaína en el control. ¡Alargo! ¡Soy Sebi! Eyal Moldavsky, agradezcan que vine. No, estoy cansado, ¿verdad? Tres respiraciones. Yo ayer... yo unos pibes random en la esquina. ¿Qué quieren hacer ustedes en este momento? Me gusta no, cómo bueno, va. Bueno, ¿qué hizo, no, bueno. Muy bien, entonces, para el más duro, el ganador o la ganadora es... Sebi Schurman, por cocaína en el control. No sé si es un honor esto. Mi mamá estaría muy orgullosa de que gane este premio. Quiero agradecerle a Olga por permitirme disfrutar de todas las mañanas acá, a todo mi equipo. Aguante Olga y aguante la falopa. ¡Ah! Dale. Gracias al dealer también. Lindo mensaje. Bueno, de cara a la Olga de Oro, que cada vez falta menos, ¿no? ¡Ay, qué emoción! ¡No aguanto más! Chicos, no sé quién se está encargando de las bebidas, pero acá necesitan refil. En la mesa de Jimé Díaz Alarcón, la mesa de Niño Magia, Sofi Terrible, necesitamos refil. Y yo también, por favor, Coquita Light fría. Hablando de drogas duras y cosas que no colaboran en construir una sociedad mejor, porque eso es verdad, vamos a entregar un premio Olga a la persona que más haya atrasado durante todo este año. La persona que menos se deconstruyó, que ni una marcha lo atravesó y que ni se dio cuenta que por al lado suyo pasó una tremenda y gigante ola llamada feminismo. Vamos a entregar el premio a el que más atrasa. Entrega por Olga, Lula Salomone. Y los nominados son... Lucas Friedman, estoy a favor de la pena de muerte. ¿La pena de muerte, Lucas? ¡Nunca dije eso! ¿Qué notas? Lucas Friedman, para mí las putas deberían estar presas. Para el trabajo, la trabajadora sexual deberían estar presas. Yo creo que ni hablé. Lucas Friedman, me encanta que me tiren la piola en un yate. Lucas, si pudiera. Me encanta que te tiren la piola en los yates, Lucas. No, nunca me tiraron la piola en un yate. ¿Quién lo ganará, no? Bueno, es un reconocimiento que quizá es el punto inicial a un cambio, ¿no? A mirar hacia alrededor, aprender, dejarse obnubilar por algún pañuelo verde, interesarse por alguna marcha, asomarse al balcón, no siempre mirar sus propios zapatos, sino también
la lucha de nuestras compañeras que en la plaza hacen que una ley sea votada, la presión, la igualdad, todas cosas que él está en desacuerdo. El que más atrasa este premio Olga es para Lucas Friedman. Me encanta que me tiren la piola en un yate. Wow, qué emoción. No recuerdo haber dicho ninguna de las frases que me pusieron en los textuales, pero siempre es lindo recibir un premio, así que bueno, gracias a todos por el reconocimiento. Me lo llevo a mi repisa, al lado del Martín Fierro Digital. Vamos, gracias. Disfrútalo, Lucas. Bueno, y cada vez más cerca, entonces, sí, del Olga de Oro. Sí. Mucha emoción, el clima, la verdad que... está muy, muy arriba y con mucha tensión también, pero es de un lado lindo de compartir y de vibrar todos juntos. Y por eso es que estamos llegando lentamente al final de esta premiación. Así es. Y entramos en las categorías más importantes, sí, de esta gala. Sí, claro. Y todo de cara al de oro, ¿no? Sí, todo de cara al de oro. Sí, ¿me disculpas? Te disculpo. El que más atrasa. Queremos hacer una mención especial. Sí. Esta mañana, este mediodía, fuera del chiste. Esto es una... Todo nuestro equipo de producción es excelente, todos tiran para adelante, todos tienen ideas, todos pulen su criterio día a día. Son todos jóvenes con ganas de hacer, que eso es clave para cualquier proyecto, ahora estamos hablando en serio. Y esta es una mención especial que yo le quiero otorgar a una de las personas que para mí labura muy bien, todos laburan muy bien, pero él puntualmente tiene un criterio muy bueno para el humor. Y para llevar adelante una de nuestras cosas más importantes, que son las cosas que se ven en las redes sociales, esta mención especial es para Juan Manuel Escobar, nuestro compañero. Juan. Él maneja nuestro Twitter y es un genio. Es muy creativo, muy criterioso. Lo admiramos y esto se lo queremos obsequiar de verdad. Entre tanta joda, gracias. Bueno, muchas gracias. Es hermoso trabajar acá con todos ustedes. Realmente es un equipo recontra talentoso. Desde, bueno, todos los conductores, productores, toda la gente está detrás. Isa, Andy, Connie, la verdad que es un lujo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, nene. Bueno, y ahora sí, no, nos acercamos al final. Ay, las miedo. Ternas más esperadas de la noche. Sí, sí. Quiero que pase al escenario Saba para entregar el premio a Mejor Conductor. Y los nominados son... Migue Granados, Soñé que volaba. Bueno, una de las ternas más esperadas de la noche. Mucha tensión, uno dice que ganar no es importante, pero en este momento todos los nervios salen juntos. Y uno se lo quiere llevar, ¿no es cierto? ¿Qué decir? Y el ganador a Mejor Conductor es... ¡Miguel Granado! Bueno, gracias. Bueno, el obstetra de mi madre cuando me vio por primera vez se rió. No, no, estamos cortos. ¿Eh? Estamos cortos de tiempo. Bueno, gracias. Es un honor ser el único conductor de, dentro de todo. Sí, no sé, somos todos conductores. Este premio es importante. Se lo quiero dedicar para mí a uno de los... al mejor conductor de Argentina para mí, que es Mariano Pelufo. Sí, es verdad. No, está vivo. No, no, está vivo, está vivo. Está durmiendo por ahí, por eso. Está vivo. Bueno. A ver, Nati.
A ver. Ahora sí, me enorgullece presentar esta categoría, donde lo que vamos a premiar es la forma en que una persona lleva adelante su show. Quiero que pase al escenario Bernarda Chela para entregar el premio Olga. Esto se nota que lo redactó Lucas. A mejor conductor femenino. No, conductora. Conductora debe ser. Mejor conductor femenino. Doctora. Claro, lo redactó. Luca, bueno, Luca, bien. La concha de tu madre. ¿Cómo le voy a leer bien si el premio dice mejor conductor femenino? No. ¿No ves que dice y eso? El premio también. Luca, dale, amigo, una para los pibes. Mejor conductor femenino. Entrega la jefa, Bernarda Chela. Y los nominados son... Nati J, sería increíble. Hola a todos, buen día y bienvenidos a Sería Increíble. Bueno. Qué mañanita, ¿no? Mejor conductor femenino. Es para... Nati J, sería increíble. Disfruta, la nena. Bueno, hola a todos, gracias. La verdad que medio especial estar conduciendo esta gala y además poder tener el honor de recibir este premio. Quiero agradecerle a todos mis compañeros que si no fuera por ellos no podría estar en este rol y lucirme de la manera que bueno, lo que hago, lo que trato de hacer todos los días. Así que gracias a mis compañeros, no sería sin ellos lo mismo para mí. Y bueno, por último decir que para mí, a mí no me gusta laburar, pero este laburo es bastante divertido. Así que muchas gracias a todos, gracias. Bueno chicos, se acerca. Wow. Se acerca el momento tan esperado, ¿no? Que es el Olga de Oro, lo que todos queremos saber en esta mañana, mediodía, entre tantos colegas de la industria. Tanta gente se reúne, ¿no? Sí, hubo muchas versiones en las redes sociales, se viene hablando muchísimo de los posibles ganadores a este Olga de Oro, pero va a ser algo muy increíble y muy merecedor del premio, así estoy es. Completamente segura. Así es. Pero antes del gran premio de la noche que todos estamos esperando con ansiedad, con nervios y con muchísima emoción, viene una de las categorías más importantes de la noche, porque la competencia es cada vez más salvaje. Ellos pelean por números, por audiencias, por facturación y por ver quién muestra mejor su identidad al aire. Vamos a presentar ahora una de las últimas categorías y es Mejor Canal de Streaming. Entrega por Olga, Nati J, o sea yo. Y los nominados son... Olga. Un día tuyo. Nos levantamos a las 7 con los nenes, lo llevamos a la escuela. Luzu TV. Bueno, hay gente que me sigue toda la vida. Blender. ¿Hay una vueltita? Uy. Gelatina. Nati Spinner. Loft. Está así. Acá dice. Bueno. A ver. Es un premio importante. Es un premio que premia a la industria. Y que un poco nos afecta a todos los aquí presentes, ¿no es cierto? Así es, un poco nos afecta y nos compete. Todos somos parte, queremos serlo. ¿No? Así es. Mejor canal de streaming. ¡Luzu TV! Por supuesto, su ganador, su representante no está, porque está al aire en otro canal. ¿Quién el lo canal ganador lo puedo recibir yo? Sí, obvio. Se lo llevo. Felicitaciones. Ah, gracias. Sí, felicitaciones por tu parte. Voy a recibir yo. Bueno, soy Nico Quiato. Bueno, este merecimiento se lo debo a toda nuestra comunidad, a la gente lusuriaga. Con la que empezamos con este canal, con unas camaritas en nuestra casa en pandemia, inspirados por Últimos Cartuchos. Y bueno, y hoy somos el canal más visto
Un canal que ha crecido mucho, a todo nuestro equipo, a todos nuestros programas. Gracias a todos. Para todos mis compañeros, para toda nuestra comunidad, los que lo hacen posible. Muchísimas gracias. Lo quiero compartir también con mis compañeros y con mis rivales, si se quiere, ¿no? Bueno, cuántos premios, ¿no? Ay, cuántos premios y cuánta emoción. Qué noche tan hermosa. Muchas gracias a todos por formar parte. Ay, Dios. Bueno, cuántos premios, ¿no? Qué noche, ¿no? Qué noche. Ay, Dios. Bueno. Emotiva. Bueno, a ver. Ya tuvimos cuántos premios. Muchísimos premios. 19. ¿19? Me da un FOMO tremendo. No es FOMO. Si estás acá, no te da FOMO. Bueno. Te da alegría. Está bien la palabra. Nos tenemos nosotros que ir a Punta del Este mientras vos decís eso. Okay. Nos hace quedar como el orto a nosotros. Bueno, ahora vamos a entregar el premio más esperado de la noche. No hace falta que sea un ganador de los que transcurrió y los que subió a este atril, a este escenario, para ganar el de oro, ¿no? El Olga de Oro. ¿Dónde está el Olga de Oro? El Olga de Oro entrega Migue Granados. A vos. Es hermosísimo, muy pesado, ¿eh? El Olga es muy pesado, ¿eh? Muy pesado. ¿Cuánto pesa? Ay, Dios, pesa una banda. Te ayudo. Parece teatro de títeres, ¿no? Sí. Que no se te caiga. El tan deseado, tan querido, tan estimado, tan requerido, ¿no? Tan esperado por todos, ¿no? Este reconocimiento en donde la industria se junta y, bueno, suceden cosas, se hacen negocios, se proyecta para nuevos años, nuevos proyectos, se proyecta para proyectar, ¿no? Para proyectar la proyección. Exactamente. Es una noche única. Gracias, hija, por estar ahí. Gracias a todos los que están acá, el equipo técnico que hicieron posible, la calle que está ardida, mucha gente en la calle. Mucha gente en la calle. El Olga de Oro es un premio especial, muy merecido. Es un premio estilo más. Ay, ¿querés que metamos algún chivo en el medio? ¿Hay algún compromiso comercial? No hay chivo. Ok. Este premio es por el gran crecimiento, por su inteligencia, por su avidez, por cerrar y rellenar tantos culos, por seducir, por cómo se llevó al aire la transmisión más importante que tuvo este año Olga. Y el Olga de Oro es para Nati J, Especial Selecciones 2023. Entrega por Olga, yo. Ay, chico, no sabía. Olé, 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 olé. Bueno, no sabía, la verdad. Encima lo hicieron en serio, entonces ahora me da vergüenza y me pongo nerviosa. Bueno, ya lo dije varias veces, cuando empezamos a hacer cosas en relación a la política, obviamente es un tema que a mí me interesa, pero siempre es más cómodo tocarlo de refilón o tocarlo poco. Más cuando, al menos de mi lado, me parece interesante tratar de acercarlo y llevarlo a lo simple. Entonces ahí hay un riesgo muy fácil y muy fácil de caer para mí, que como jodemos o no, pero digo, me bardean bastante por básicamente todo. Imagínate hablando de política, pensaba yo. Pero bueno, fuimos avanzando a poquito. Yo en lo personal me fui animando un día a hacer un programa post-debate, otro día un programa post-debate un poco más arriba, y después elecciones, y después cubrir las elecciones en vivo. Me sentí muy acompañada de verdad por todo el equipo y me fumaron capaz bastante estresada también los días previos, los momentos previos. Nada, agradecer a todos por confiar en mí acá en Olga para hacer eso, la verdad, y por empujarme, porque yo jamás lo hubiera pedido porque me da miedo. Y yo no soy muy de proponer, pero después si me lo proponen digo, bueno, dale, si vos decís. Así que bueno, de verdad muchas gracias. Gracias a la gente que hizo el aguante, que tiró buena onda.
Insisto, para mí es como muy complejo a veces sumarme a algunos asuntos, sobre todo políticos, y lo era más al principio, donde fue un riesgo, en un momento tan polémico donde por cualquier cosa te matan y más, yo pensaba, siendo yo, que me matan por decir una pavada, porque lo de coger con hermanos, que hoy lo vimos tantas veces, es una excepción, digo, tampoco es que todos los días digo esas cosas. Así que bueno, muchas gracias, de verdad, por la oportunidad, acá en Olga, Miguel, a vos. Por favor. No sabía que me iban a dar el de oro, boludo. Yo sí sabía. ¿Qué carajos? ¿Qué pasó? No le gustó a Miguel. ¿Te gustó que le den a Nati el de oro? Sí, por supuesto. Ah. Pero había como algo raro ahí. Ah, me encanta ese show. ¿Estás contento? ¿Sos yo? Yo me emocioné, en serio. No, pero se nota algo raro como en la expresión. No parece no, ser, no parece ser auténtica. No. ¿Querés que lo que...? Hay envidia, ¿no? Yo estoy feliz. ¿Estás feliz por mí? Gordy, tenés 3 premios. Te llevaste el de Nico. Vos tenés el de oro del corazón. Te llevaste el de Luzu. Yo te estoy agradeciendo todo por vos. ¿No? Empecé por vos. ¿Te acuerdas cuando me decías agradeceme? Que te hago chistes al aire que te hacen brillar allá por ESPN. Además, la verdad es que Nati estuvo un mejor año que vos, digamos. Sí. Eso es verdad. Ay, no, chicos. Eso es verdad. Hay que decirlo. Pero te pone contento la victoria de ella, digamos, el crecimiento de tu compañera. Sí, claro. Obvio. Tampoco es que te opacó, brilló nada más. Porque vos, no sé si te acordás que el primer programa que hicimos de 5 horas, vos hiciste 40 minutos, nosotros hicimos 4 horas y 20. Y solamente en el chat decían que vuelva Nati, gordo no. Estúpido. No, en serio, guacha, en serio. Gracias. Felicitaciones, la rompiste. No, en serio. Rompiste, muchas gracias de verdad a todos por bancarme. Gracias por haber venido. No, a mí me encantó hacerlo, la verdad. Así que muchas gracias, de verdad gracias a vos, Migue, a los Chela por empujarme a hacerlo, a Lucas, tuyo, a Sebi, a Juli, que siempre están ahí bancándome, y a mis compañeros, obviamente, ellos, Homero, Leti también en su momento. De verdad, muchas gracias a todos y gracias a la gente que hizo el aguante. Y nada, siempre digo que es una paja tener que cambiar, que la base sea arrancar con 3 goles abajo, que es lo que yo siento que a mí me pasa con lo que piensa la gente de mí. Pero bueno, igual siempre se puede meter 3 goles para igualar, o 4, 5, 6 o 7. Así que muchas gracias. Vale, Nati. Gracias, Bachi. Gracias, de verdad. Bueno. Esta gala ha finalizado, gracias a todos los que han venido, gracias Gonza, gracias Doctor, gracias Ballarini, gracias Sofi, gracias Jimel, Chico Magia, nuestros compañeros de arriba, los esclavos que están arriba, mi hija, la tremenda MILF que es la madre de Luis. Bueno, está acá. Ahí te está escuchando, Gordi. Gracias, Fer. Gracias, Fer, por tu aporte estético para este lugar, de verdad. Suma, ¿serio? suma, sí, eleva, sí, 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 levanta. Claro que sí. Sí. A los chicos, ¿qué pasa, Luis? Dios mío. ¿Qué sentís, Luigi? Es su mamá, boludo. Estaba ahí al lado. Sí, pero es verdad que es muy, muy linda. ¿Qué? No, como que no entiendo el humor y no entiendo por qué todos se lo festejan siempre. ¿Pero por qué? ¿A qué te referís? No, como que no entiendo, te juro. ¿Pero qué es lo que no entendés? Tu humor. ¿Te puedo decir algo? Muy Tinelli esto. Muy Tinelli, no lo entiendo yo a mí, no sé. ¿Qué hiciste ayer? Estás difónico. ¿Saliste al final, Luis? No, vení a hablar con él, Nati. Bueno, gracias, Luis, gracias. O sea, gracias, fuiste Fran. Al final. Gracias, Luis. Hija, por venir. Luis, ¿viste que te dije que me llamó para salir? Sí. Me dijo, no, si vos no vas, no voy. Bueno. ¿Sabés, Nati? Igual. Que Luis salió con Rata. ¿En serio? ¿Qué? ¿Eh? Qué mezcla todo, Dios mío. Y me dejaron afuera a mí. Bueno, me gustaría... ¿Ha llegado a su fin la ceremonia? Ha llegado a su fin esta ceremonia. ¿Nos podemos cerrar esta ceremonia con el rebelde de la renga? Sigue el programa igual, ¿eh? Con el rebelde de nosotros la renga. Nosotros paren, sigue el programa un rato más. Solamente se cierra este momento ceremonia. Nos quedamos acá en la mesa y después hay DJ Cremona en vivo desde la calle. Sí, por favor. El rebelde, pero sin la parte de caminito. Arra, cuando explota directamente, por favor. Soy el que nunca aprendió. Gracias, gracias Nati, felicitaciones. Seguimos con la transmisión habitual, separamos y volvemos. Gracias por estos premios, Olga. Es el último programa de nuestro año. Ahí está. Ay, ahí volvimos. Bueno, una transición rara, pero necesaria, ¿no? Me doy pena que gané el de oro. ¿Por qué te das pena? Como pena de pobre, que no sabía. Ah, como bueno, que hicieron un premio en serio y me lo dieron, y era el de oro. Una pena. Nati, ese pobre, así como con ternura siempre. Casi lloro,
Nati dice pobre con ternura, no es que dice pobre de lástima. Le queremos agradecer especialmente a Pablo Rojas, que es el locutor de las ternas. Sí. Que el es el gran Pablo, el icónico. Sí. ¿Dónde está Leti? Vení. Dale, Leti. Sí, hola, Leti. Leti, welcome back, Leti. ¡Ay, te aplaudo yo! Natuti, yo dije que te lo ibas a ganar vos. Sí, re merecido. Gente tan graciosa que hacen chistes. Felicidades. Gracias. ¿Cómo estás, Letaiza, mi amor? Muy bien, ¿es una nota? No, claro, ahora me perdí mi premio. No, Leti. No, me lo robaron. Ah, te quedan muy bien esas gafas, perrísima. Estás hermosa, ¿sí? Leti. Muy. En un momento estuvieron juntos, porque Sebi se ve que lo apoyó al lado mío, el premio de el más duro y el que más atrasa. Y era como muchas las dos imágenes juntas. Eran mucho. Falta la foto de los dos. ¿Eh? Che, qué raro que le quedó esto al premio, ¿no? Que se ve que lo estuvo usando Sebi antes. No sé si sí, ves. Sí, no. Sí, se ve. Sí, lo usó. Está como que tiene... Muy lindo el de oro, Nati. Sí, pero ¿por qué me llevo un premio que está mal escrito, Luque? No es que está mal escrito. No, es claro. Como, bueno... ¿Se dice así? Es como... Es como mejor conducción debería ser. Es como la Real Academia no, Española o tipo, invita. Premio a la mejor conducción. Mejor conducción. Es, propósito. La cosa peor redactada. Como presidente y presidente. Conductores hubieras puesto. No, ¿cómo conductores? No, pero como no las ternas las armó Luki y atrasa tanto que dijo conductor femenino, algo que no existe, por sí, supuesto. Estaría bueno que cambiaras un poco para el sí, boludo. Vos te fuiste Leti pero, y él siguió igual, ¿entendés? Cada vez sí, peor, de hecho. No sé. Yo no recuerdo, realmente no recuerdo haber dicho nada de las frases que me adjudican. Se vieron todos los recortes. Muy fuerte. Sí. Ahí ahora, muy fuerte. Se vio todo, están los tés, claro. Es tan fuerte que la de pena de muerte quedó liviana. Al lado de las que siguen. Che, la cantidad de gente que hay, impresionante. Sí, sí, sí. Gracias a todos, son una masa. Hay muchos carteles bastante graciosos. Lucas atrasá. El show es todo, idiotas. Sí, me gustan las putas y la falopa, ese me gusta. Luki, vamos a fumar. Tenemos 10 carteles, dice uno. Tenemos un hit del verano, dice ¿tienen otro. ¿Tienen 10 carteles? Ebrios de prote. A ver, pará, ahí allá. Se llama Playa Grande. Tenemos 10 carteles. A ver, tenemos 10 carteles. Es el 2, ¿qué dice? El bajo lo grabó... Cris Cris Cáñamo de Leche. Claro. Somos Bancame. Ah, pintado de chivo de banda. Bueno, no importa, vamos fondo, dale. Sube el dólar expectativa. Bien, a full. Sí. Sí. Luquita, se atrasás tanto que... No me entra en un solo cartel. Muy bueno ese, me gustó. Dura 2 minutos. Una banda. Está en Spotify y... ¿Podemos tocarlo ahora? No, imposible, bro. Peor era timing. Bro, peor timing imposible caíste para muchísimo. Hacer esto. No, pero invitás a la gente a poder escuchar claro. En Spotify. Se llama, ¿cómo se llama la banda? Volvió al primer cartel. Y el banquete era... afuera, ¿eh? Ah, Playa Grande. El tema se llama Playa Grande. Y es un tema de verano que hicieron bien, los chicos. Perfecto. Está Dani Stone ahí, ¿o no? ¿Qué? Mirá. Dani Stone. Piluso y anteojos. Barba. Dani Stone. Es Dani Stone. Es Dani Stone. Es Dani Stone, que es fan de gol. Che, cómo no se ve una poronga a la tele acá. Efectivamente, les cagamos la vida a los invitados. ¿Viste? Todo este año, ¿eh? Ah, sí, cuando sí, les sí. Hacemos mirar. Teníamos razón, sí, tenían sí, sí. Razón. No se ve nada ahí. Yo pensé que solo se quejaban. No. No, no se ve la tele. Chicos, comí como si no hubiese un mañana. Uy, chicos. Ay. O sea, ¿tenemos almuerzo? ¿Hoy almorzamos acá, Pati? No, no, la gente de afuera va a comer, Pati. Ah, estamos haciendo. Mirá, ahí prendieron la. Mirá, ¡hola! Mirá. Qué lindo un varón, mirá. Un varón prendiendo fuego. Mirá los papás. No me parece tampoco como para la zona. Sinceramente no me parece para la zona. ¿Cómo? ¿Qué no te parece para la zona? No, o sea, no sé, digo, la cosa estética, ¿entendés? ¿Qué hace cuando estamos en la vereda? ¿Qué pasa? Le hace daño a tu estética visual para la ermitana, digamos. Siento que sí. Porque sinceramente sí, sí. ¿Querés que lo reprimamos? O sea, no. Porque si yo pongo un laundry, vos no podés colgar la ropa en el balcón, ¿entendés? Como que no te molesta que lo hagan, pero tienen otro lugar para hacerlo, ¿no es cierto? Claro, o sea, tenés miles de lugares. ¿Cuál es el problema? Sí, no, pero es... Chacarita es acá cerca. Pero no se va a quejar nadie, ¿entendés? Pero yo no digo mal, no lo digo mal. ¿Cómo te llamas? No lo digo mal. ¿Cómo te llamas? Robert, escuchame. No lo digo mal. Te quiero decir lo siguiente, Robert. Yo no lo digo mal. No, sí, lo estás diciendo mal. No, pero vos me estás tomando mal. Vos no te estoy tomando mal. No, te quiero decir. Vos me estás tranquilizando. Tenés que tranquilizar un poco. Robert, no. Tenés que tranquilizar. Robert, escucha, esto es una fiesta popular, o sea. Hay gente afuera que quiere disfrutar de un show. Ahora va a estar DJ Cremona en la calle. Estamos celebrando un año espectacular. Acaba de llegar Paprika. ¡Oh! 7 horas tarde. Hay dos personas que llegaron muy tarde. Cande también. Cande Vetrano también. ¡Hola, muy tarde! ¡Cande! Te perdiste toda la entrega de premios. ¿Qué pasa? Que están todos con gafas, boludo. ¿Qué mierda hicieron? Son todos reventados. Son todos reventados. Se saludan acá. ¡Qué loquita! No, la cantidad de gira que hay atrás no se puede creer. Todos con Luis, ¿eh? Terrible. Todos llegaron tarde. Inviten, loco. Bueno, escúchame, Robert. Lo que te quiero decir es esto. Yo no te lo digo mal, man. Yo te lo digo bien. Me parece que no es estético estar haciendo unos patis, unas patinetas, ese tipo de cosas de brujería peroncha que hacen ustedes en una vereda.
que ¿entendés? No, para meter doctrina, vos querés adoctrinar. No, es que, no solamente que dentro del chori que hay un el ESI. No es un chori. A veces el chori no. Está el ESI. No, ¿qué ESI? La educación sexual, o sea, integral. No, yo digo bien. No, es que no lo estás diciendo bien. Lo que no te quiero decir es, hay gente que está desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, sí, acá, un montón, sí, bancando la parada. Divinos. Saludando. Divinos. Sí. Y nosotros queremos casi darle... Casi todos divinos. No, ¿cómo no, casi todos divinos? Todos divinos. Y no, les ¿eh? No, Robert, no, no señales. No, no. No está mal señalar. Uy, mirá, está pésimo. Mira, Robert, mirá ese fueguito. Es una chica, se está poniendo a llorar. Es una yo llamo a los bomberos ya. No, está lleno de gente. Mirá el moliche que se armó la esquina de Humboldt y Cabrera, no se puede creer. La memu de Luanda. Bueno, escúchame, Castells, acá 10 cuadras para allá es Villa Crespo. Y se puede, ahí se puede. Vas a Warnes y lo puedes. ¿Qué les podríamos dar para comer? Dale algo en bowls. Dale un bowls. No, en frasco, ¿querés dar en cosas? Bowls o en frascos. No, basta. Claro. Robert, le vamos a dar patis a la gente para que disfrute. Es un día hermoso. Mirá lo que es la esquina de Olguita, el Olga Building. Estamos celebrando el último programa del año y queremos que la gente coma y coma rico. Ya, agarré, trompadas todos. No. Me parece que igual es mucho menos violento la propuesta. Hay que poder hablar, hay que poder escuchar. Porque por gente como vos después no se puede convivir en este país. Te agarra de piñas, te estoy diciendo. Robert. ¿Cómo? Ojo, atrasado. Te agarra de piñas todos. ¿Qué es esto? ¿Qué entró? ¿Qué llegó? Hola, Aye. Pará, quiero poner en contexto. Sí. Aye, productora estrella de Púa, la productora con la que hicimos Movistar. Movistar Arena. ¿Cómo? Estoy peinada, por eso no me reconozco. Peinada y corriste, sin handy. ¿Eh? Y sin handy colgados. Para ustedes, un regalito de parte de Púa. Para mí. Gracias. Ayer la rompió toda en el Movistar, ¿eh? Felicitaciones y gracias por confiar. Rompa. Qué suerte. Rompe, Pepe. Si es lo que es. ¿Es buena suerte romper el sí, el envoltorio? Suerte, claro no, que sí. Hermoso. Si llora, agarra. Uy. Es muy lindo. Esto va para la sala Bobby. Es muy lindo. Sí, los que lo quieran ver, pasen por la sala Ubi. No, la ponemos arriba. Gran momento cuando fuimos a la sala Ubi hoy, ¿eh? Sí. Ahí sí que la rompimos fuerte. ¿Lo viste, Luqui? Sí, muy lindo. Fue muy bueno. Abajo, o sea, a nivel contenido fue flojo, pero para ustedes estuvo bueno. Para ustedes estuvo buenísimo. Sí. Como que a los que estábamos acá no se vio nada, ¿viste? No fue bastante una mierda, no. A ver. Lindo. ¡Wow! A ver. Un disco de platino esto. Wow. A ver. ¡Wow! Ah, hermoso. Tremendo, loco. Divino. Hermoso, loco. Increíble, mano. No, una locura. Lo ves así, no lo puedes creer. Gracias a ustedes, felicitaciones y rompanla el año que viene también, ¿eh? Dale. ¿Sabes cuándo se veía eso? Cuando prendían todos la linterna y filmaban, veía tremenda la cantidad de gente. Es un disco de platino, ¿eh? Me siento Amy Mernes. No entiendo por qué hacemos el año que viene, la verdad. Ya está. Linda foto. Che, hay que cerrar Olga acá, me parece. Sí, boludo. Sí. No hay manera de que el año que viene no sea una garcha. No. Ahora, no hay manera. Loco, de es verdad. Avatar 2. Claro. No, es después de que la 1 estuvo muy buena, la 2 ya no puede. Pero Terminator buena. 2. Está bastante bien. Ahí tiene la del OK o no. Es la mejor. Es la buena. Es la buena. Es Matrix 2. Toy Story 2, no. No. Volver al futuro. No las vi. No viste, boludo. Te van a encantar, boludo. Son re tonda. Me la estoy guardando. ¿En serio? ¿Para cuándo, boludo? Para cuando la estoy dejando ahí en la cava. Está bien, tampoco vi. Rocky. Perro de la Rocky calle. Rocky 2 es buena. Rocky 2 es buena. Perro de la calle, ¿no? No. Uy, qué lindo tener guardado Perro de la calle. Sí. Y Volver al futuro. Tampoco vi El Padrino. Bueno. Ya rosa el pelotudo más que el que guarda, el que guarda en la cava. Ignorante de mierda. ¿No viste El Padrino? Lucas, el oro era para vos. Che, porque ahora va a empezar la party. Sí, en instantes va a empezar la really party. Pero, wow, cuánta gente. Y vos no ya te vas. Recién me acordé. Sí, hoy es mi último día en Olga. No, porque arranca la fiesta. Ah, bueno. Soy una persona que le gusta más los bares que los boliches. Y entonces, ¿te acá no, que el concepto fiesta, bailar boliche me cuesta. Entonces suelo irme a casa. El otro día vino Jimena con su marido. Sí. Arrancaron los dos diciendo, estamos con duda. Iban 10 minutos y estaban los dos atados al techo en dos arneses. Sí, reventadísimos. Meando sí. Personas desde arriba. Sí. Sosteneme, amor, sosteneme, se gritan entre ellos. Y qué entre ellos el ellos tienen, y por eso no se caen. Si vos separás a Jimena de Nicolás, se caen. Mirá el plano. Mirá ese dronazo. Vibra, ¿eh? Sí, hay viento, ¿no? Tembladito. ¿Cómo es? Mirá, saluden al dron. Saluden al dron que se va. ¡Vale!
Bueno, antes de que empiece toda la party y DJ Cremona, realmente... ¿Un Papá Noel? Ah, bueno. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Mirá quién vino! Pero esto... Estaba en el Polo Norte, se escapó. Una atrevida. Esto no estaba planeado. La falopa es total, ¿eh? Sí. Gracias, Papá Noel. ¡No, Santa Claus! Gracias, Papá Noel. Esta baby por ahí. Ah, ok. Ya entendí. Bueno, ojo todos. Papá Noel no siempre deja los regalitos en el árbol. A mi mamá le dejó un regalito en la panza. ¿Qué? No, Mero. ¿Cómo? No, Mero. No hace eso, papá. A ver, ¿cómo fue la historia? Cuéntamela. Despacito que está baby. ¿Eh? ¿Cómo es? Claro, cuidado. Que Papá Noel no siempre tiene que ser despacito porque está baby, ¿no? Sí. No siempre dejar los regalitos en el arbolito. A mí me dejó de regalito un bebito en la panza de mamá. No, eso no es un regalo. Pero que no deja Papá Noel. No. Claro, capaz. ¿Vos sos un regalo de Papá Noel? No, yo no. Yo, no. Porque soy más morocho, soy de Baltasar. Es Felipe. Sí, de Baltasar. Felipe es el de Papá Noel. Felipe fue regalo de Papá Noel. Sí. Bueno, lindo, hermoso. Es que sí. Eso es que... Gaspar y Melchor también igual estaban en el litigio porque también estaban en el acto, entonces tuvimos un largo juicio allá, en Bangladesh. Bruto de Angbanote, ¿no? ¿Sos hijo de una orgía? Sí. Soy hijo de una orgía y por eso soy promiscuo. Está muy bien. ¿Sos promiscuo? Sí. Ahora hay que constelar ahí. ¿En serio? Orgulloso. Hay que constelar ahí. Sí, constelalo. Quizá en vidas pasadas tenés algo ahí, obvio, descodificalo. Claro. Sí. Yo no sabía que Baltasar es cordobés. Es pura raza, cordobés. Raza, claro. ¿Por qué es el peor? ¿Vos? No. ¿Por qué es el peor? ¿Porque negro Baltasar? ¿Por qué es el peor? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el color. Nada que ver. Es que les juro que no. ¿Por qué decís que no dejes sus zapatillas a negro Baltasar? Es que no acabo de decir algo. ¿Por qué dijiste no dejes Nike Shox que se las va a robar él? Se lleva, sí. No. Yo te escuché, Luqui. Sí. Es horrible. La piba te conoce hace 2 días, boludo. Ojo, el otro día dijiste, ojo, no dobles acá, que está lleno de Baltasares. No, ¿cómo voy a decir así? ¿Cómo vas a atornillar los zapatos al piso porque viene uno que es negro, boludo? No tiene sentido. No. No tiene sentido, en serio. En vez de pasto, dejémosle choripanes. Claro. Está bueno. ¿Explicaciones? ¿Qué más atrasa? Sí, tiene premio en la mano. Dejate de plano, porque lo van a cancelar y yo no quiero estar pegado. Claro, no. Si estacionan los camellos y cortan el paso, lo vamos a cagar a tiro, dijo. Sí, yo nunca dije así. Sí, vos dijiste eso. Dije que estacionan en la vereda. Sí. Reo. Bueno. Sacame el camello de la puerta que me está tapando la cochera, le decís. Desde el 8 de enero. Desde el 8 de enero. 2 días después de que se pasa Baltasar. Porque hoy es nuestro último programa. Olguita se apaga hasta el 8 de enero, que saldremos en vivo desde Punta del Este. ¡Wow, man! Y quiero estar bueno. El 8 de enero, de 8 a 10 de la mañana, sería increíble con su formación oficial. La concha de mi vieja. Y de... ¿Cómo? ¿Qué? Y de 10 a 12 del mediodía o hasta que pinte. Paraíso Fiscal, con Ferdente, Paprika, Martín Rechimusi, Cande Betrano. Será épico. Ese será nuestro comienzo del año que viene. Así es. Hermoso. Bueno, chiquetes, ¿comieron algo ustedes? Sí. Yo comí con cerda. Yo a las 10:30 estaba comiendo todo el día. Lo de era una coca caliente. Comí un chipá que... El chipá estaba bien crocantito afuera. Yo también le metí. Tenía data ese chipá, Rico. Y la croissant de jamón y queso está increíble. Rico. Che, bueno, gracias por todo, loco. Este año estuvo buenísimo. No, gracias a vos. No, a mí no. A... Pará de decir a mí no siempre. ¿Cómo lo viviste? Nos agradezco a todos por este año. ¿Cómo lo viviste este año? Bien, estuvo hermoso. ¿Te gustó volver a trabajar? Todos los días, todos los días es una forma de decir. La recompensa fue linda. Ganamos los feriados. Sí. Y el año que viene ganamos los viernes. Esa me la cargo yo. La de los feriados me la cargo. La de los feriados me la cargo. ¿Has confirmado todos los feriados los tenemos para siempre? Todos los feriados. Los feriados siempre los tuvimos. No, pero vos siempre te la juegan hasta el último momento. Los feriados siempre son feriados. Sí. Siempre fue. Aunque sea el día del conejo. Si es feriado, es feriado. No, nosotros tuvimos post elecciones, vinimos. Sí. Bueno, pero en caso. Bueno, lo quiero remarcar. Y el año que viene vamos a ser de lunes a jueves, ¿no? Es el formato. Y es mi próxima pelea. El día del conejo no es feriado igual. No es feriado. Lo sacaron. Es mi próxima pelea. El año que viene, por supuesto, a la mañana, a Soñé que volaba. Vuelve a mediados de marzo. Relanzamos programación, cambiamos gráfica, cambiamos estudio. Va a estar buenísimo. Cuando ustedes estén en Uruguay, acá vamos a estar algunos laburando. Cállate la boca. Sí, boludo. Vos no vas a laburar nada. Vamos a cambiar todo. Vamos a, para no ver más a Sebi Shurman pasar 15 veces, va a haber una puerta allá.
y vuelve Sophie Morandi. Vamos, bueno. Le hicimos firmar 17 papeles que dicen que lo que quiere hacer para actuar y todas esas pavadas que hace, hacer películas, series, con otras forras que también lo puede hacer después de la una. Después de la una lo que quiera. Dado que los forros de Pampa no la dejaron nunca venir porque no podían adelantar los rodajes. Mira. Pampa, ¿eh? Sí, sí. Era no, no, para comer. Era Pampa, era Pampa. ¿Cómo era? No, era ¿de qué es? No tengo permiso para decirlo. De Patagonia. No, Patagonia. Patagonia. Ok, porro, del orto. No. Sí, respeto. Agradecemos a los que nos hicieron los premios. Arroba mi mi pegatina hizo las impresiones y todo para los galardones. Yes. Patty tiene la hamburguesa libre de sellos para los que soñaban con ella. Mira lo que es esa parrilla. ¿Cómo viene el fueguito ahí, Niquito? A ver. Pará que Nico está corriendo está entre llegando. La gente. Ahí va. Ya Cabrera llega. Y Humboldt. Está habilitada la parrilla. Ya hay mucha gente. Más si le llegan dos hidrantes de Bullrich ahora. Estás cortando una parte de la vereda. Y agua, ahí está todos chocando contra el vidrio. Caos, piña, patada. Pedimos permiso. Patty lo hizo realidad, se llama Patty de Casa. Abrí las puertas de tu hogar a una nueva hamburguesa. No te puedes perder de probar su verdadero sabor casero y su intenso sabor a carne. La hamburguesa que rompe las reglas, libre de sellos, Patty de Casa. Qué rico. Bueno, hoy hay hamburgueseada acá. ¿Cuántos van a ser? Porque hay mucha gente. Mucha, ¿no? Mucha gente en serio, ¿eh? Sí, mucha gente en serio afuera, ¿eh? Gracias por venir, sí. Loco, en serio. Aplausos para ustedes. Muchas loco. Gracias, de verdad. Una masa. Gracias por su tiempo. Hace poquito vi la foto que nos sacamos el día anterior a salir al aire. Nosotros salimos al aire un 12 de junio, que pasaron 750 millones de cosas del 12 de junio acá. Sí, En solo seis meses. Y ayer vi... De ese domingo. La foto del domingo anterior antes de salir al aire, que no sabíamos, o sea, realmente no sabíamos qué iba a hacer Olga. Había una idea. Era como, bueno, y a partir del día siguiente empezaba todo. Y es muy flashero ver todo lo que pasó en seis meses. Así que, no sé, somos un equipo hermoso. Sí, quiero agradecerles de gracias, verdad Luqui. A todos los que laburan en Olga, porque cada cosa que hace cada persona es fundamental para que esto funcione. Sí. Todo. Desde la pila que tiene cada uno de estos micrófonos hasta el diseño para cada uno de estos eventos, las transmisiones, los viajes, todo. Así que, nada, muy contento. Los centros de mesa, Luqui. Todo, mirá lo que es esto. Y eso me encanta, que no se quede. Es de verdad. Es portabela. Obvio. Los portabelas. Le agradecemos también a Picolina Café por el catering hermoso que nos han traído hoy. Y las cremonas de cada viernes nos ha dado la Picolina. Es verdad. Gracias, Luis. Gracias, Bernie. Por laburar, por ser los primeros en llegar, salvo hoy Luis. Y los últimos en irse. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, chicos. Gracias. ¿Vamos a la calle? ¿Qué? Gracias a todos. ¿La cremoneamos? ¡Vamos a la calle! ¡Tan la cantidad de gente que hay, boludo! Gracias. La gente llora. Nos calzamos los lentes de sol y vamos a la calle. ¿Anda todo? Anda todo. Si pueden hacer un metro para atrás desde la valla, por favor, para que pasen los integrantes. No me digas que vienen. Sí. No hace falta. Último programa del año. No hace falta. Una experiencia que viene saliendo bien. Un nuevo canal de streaming. ¡Me muero! Miguel, ¿hay que? ¿Hay que qué? No es mía, ¿eh? Hay que hablar. ¡Upa! ¡No! ¡Me encantó la búsqueda! ¡Buena búsqueda! ¡Eso! ¡Buena búsqueda! ¡Qué manera de profundizar! ¡Eso! Sí, mire, hay que hablar. ¡Opa! ¡Mire! Amor, me chinorra la voz, boludo. Fer, vos sabés muy bien que no se me para, así que me quedo. Bueno. El último programa del año, hay que celebrarlo. Hay que hablar de ti. Es muy, muy buena búsqueda y aparte sacrificó un body blanco para eso. Sí, sí. Miguel Granados. Oh, ¿por qué yo? ¿Por haber inventado el mejor DJ de Argentina? ¿Por darle la mema en la cola a Meme Bouquet? Bueno. Oh, bueno. ¿Por eso? ¿Porque Cataño se sirve de la punta? Dios. ¿Porque David Guetta come mis restos? ¿Qué pasa? Vos no sos a Guetta, ¿no?
Catani son todos amigos, soy best friend. ¿Me da un FOMO? Mirá cómo no está. Me da FOMO. Mirá lo que es la consola, amigue. Mirá cómo está preparada la consola. Pide a gritos. Pide a gritos. Terminar este año celebrando bien arriba. Calzate los lentes, bro. La calle te espera. Tu público te espera. Mirá lo que es la gente esperando. No, no están sacados. Un viernes, 22 de diciembre. Sintiendo la fiesta que empieza a recorrer sus venas. Su body, su cuerpo. Hay gente emocionada. Una cabina. Muchos sentimientos. Una famosa esquina de Palermo. Salgan todos, caretas. Olga despide. Ni siquiera su primer año, sus primeros seis meses al aire, su primera temporada 2023. ¿Cómo? DJ. ¿Cómo, cómo? DJ. ¿Cómo? DJ. DJ. Pero... Atención. DJ. Era cantada esta. A ver. Atención. Bájame, mi. Era cantadísima. Atención. En vivo. DJ Cremona. House. DJ Cremona is in the house. Que explote Olga. Dale, idiotas. Hoy tengo ganas de pegármela con vos y novio es un mañana. Subamos los parlantes y explotemos la ventana. Hoy tengo ganas de hacer lo que se te den las ganas. Mañana, el volumen. Mañana te importa. Subí, afuera. Te cortemos la torta. Feliz cumpleaños y de esta fiesta vamos a otra. Le damos bien piola, bien rockstar, bien con de trapstar, todo que rompa. Hablando en serio con estos tecnos, partimos el techo en capital o en la costa. Y si Alejo Acosta, pida pulpo y langosta. La vida una sola, vivamos la hora que todo lo demás no importa. Los problemas siguen llegando y ya tengo la cabeza que explota. Aunque me haga misionario, un sé que voy a poder comprar otra. Donen órganos. Idiotas de mierda. Último DJ Cremona de la historia. Están viviendo la última noche mágica. Idiota, compartan stories. Soportan todos los días, a los del primer piso, a todos. Oh. Cambiame la música, poneme bailongo.
se puede cortar el tránsito. No se puede cortar el tránsito, circulen. Porque las llamo a pato. Bueno. Oh, oh. Adopten perros, no compren pelotudos de mierda. Compren cuero ecológico, estúpido. No compren cuero de verdad. Poneme caché, idiota. Idiotas, que sea ropa que se pueda usar. Dame cachengue. Dame cachengue. Cachengue es cachengue. Segundo manito está el Bicagabice. Ajá. Yeri. Para empezar, te vengo a cantar el nuevo meneadito que es de Panamá. Nos podemos todos hacer bien el paso. Indicalo, Jime. No, va siguiendo una. Dos para allá, dos para allá. Ella, sigan ahí, que se está caliente, meneadito. El meneadito. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, 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 ahí. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero sí muy tremendo. Me gustan catiras, morenas y bellas. Flacas, gorditas y de piel canela. Que le guste el meneo y no tengan pena. El meneadito, el meneadito. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Sácate un chico, te pusiste a bailar. Bailate un ritmo que te gustó. Se llamaba el meneíto, pero eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar. El segundo meneo, mami, es pa' gozar. El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. Y ahí, 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 ahí. Intentaron decir que no era el autor del primero y el segundo. Mira, mami, está mejor. Los chicos, las chicas lo querrán bailar. Grande y chico bailan sin parar. Porque el nuevo meneadito, mami, es pa' gozar. El meneadito. Cámbiame la música, Beto. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y soltera. Soy alta segunda, me la chupa ser primera. Y tu novio no acelera,
Me estoy cogiendo la escena. Tu CR ronrone como gatito. 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 Correa,
yo arranco pa' la perrera, donde están todas las perras que me mueven su cadera. Este ritmo suavecito pa' que baile despacito, yo me tiro este pasito mientras enrolo ese pasito. Me está cumbia pisando barro, toda la negra mordida. Parame la música. Me parece que la gente está ebria de prote, Rufo. Él dice ebria y ustedes responden de prote. ¡Ebrios! ¡De prote! ¡Ebrios! ¡De prote! ¡Ebrios! ¡Ella! ¡Música! Es una chica que le gusta el boom boom, que le gusta el boom boom, que le gusta el boom boom. Toda la vagancia se delira cuando Nati se menea boom boom, se menea boom boom. Nati boom boom, Nati boom boom. Nati es una chica que le gusta menear. Nati boom boom, Nati boom boom. Nati es una chica que le gusta menear. Nati boom boom, Nati boom boom. Nati es una chica que le gusta menear. Nati boom boom, Nati boom boom. Nati es una chica que le gusta menear. Quiero que todos hagamos palmas. Felicidades, gracias por venir, por dedicarnos su tiempo, sus mañanas. En serio, gracias. Buenas palabras, Nati. ¡Para la música! Gracias, chicos. No. Subí la música, último. Esto es con mucho amor. Amar. Último, ¿eh? Último. Bueno, me voy a bañar y vuelvo. Las pipas, la cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Cambiame la música. Benjita querido. Benjita querido. Benjita querido. Benja, 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 Benjita querido. No hay un normal, ¿eh?
Subí, subí la música. En cualquier momento, brillante sobre el mic y nos vamos todos, ¿sí? Toda la noche mueve la cinturita, el pa' con musa pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que rita. Es que ella tiene un bombón asesino. Sabe de bombón y lo mueve. Tiene el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable. Es como el bombón. ¡Hey, Yamayaki! ¿Dónde está Lucas Friedman? Más duro que nunca, Luqui. Baila, mueve, se menea, sexita, cuando se le va parando solita, ella sigue por Lucas Friedman. Es que ya todos los paleros atrás de una banda. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón vamos a hacer un bailecito chiquitito a ver a la gente. Juan, que tampoco nos podemos mover. Muy poquitito, muy poquitito. Fijo, señora, la 1. Vamos lo más abajo posible, despacito, sintiéndonos. ¿A quién tenemos al lado? Yo soy el amor y sube. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino. Los amo, fueron lo mejor que me pasó en el año. Los amo. Nuevas adquisiciones, por favor. Atención. Firme. De rodillas pidiéndome una lección. Cande y Papri. Se queda en el verano. Cuidando la quinta. Dicen. Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad. Vende el programa. Paraíso fiscal a partir del 8 de enero desde las 10 a.m. Desde nuestros queridos hermanos de Uruguay que nos esperan el año que viene también en Montevideo. ¡Subí! Bájame la música. Dicen que en la esquina de Olga está el pogo más grande de Argentina. A ver. Ojo. No se lastimen, ¿eh? Es metafórico. En el lugar no abran acá, Ana. En este fin de velado, en blanca noche, elijo tenaz de tu enemigo. Es
Ese estribo tiene que explotar muy fuerte. Es muy verdugo, cena distinguido. Una noche de cristal que se hace nico. No lo soñé. Apúrame las paqui. Esos chicos son como bomba que comunicas. A ver. El peor camino a la cueva de Perico. Le voy a pedir permiso a los chicos de Sería Increíble para. ¿Podemos poner la cortina de Soñé que volaba para ver cómo la canta la gente? ¿Saben la letra? Subí, la gato. Gracias a todos por este año hermoso, en serio. Chicos, sería increíble, por supuesto, que la rompen toda. A todos los que formamos parte de Olga y a todos ustedes por venir todos los días. Gracias, guachos. Gracias. ¿Cómo? Nos vemos el año que viene. Felices fiestas, no tiren petardos, no sean pelotudos. Felices fiestas, feliz año. Disfruten en familia, tranquilos. Si escabian, no manejen, no compren pirotecnia, ya lo sabemos. Bueno, nos vemos en Uruguay el 8, ¿no? Soñar.